Thank <laughs> Chicas, ¿se me escucha bien? Creo que sí, ¿no? Creo que sí. A ver, déjame, me acerco tantito un poco más el, micro, el microfonito. Chicos, chicas, espero que estén teniendo un excelente viernes. Un excelente viernes 29 de septiembre. Ya se nos está yendo el año, ya por fin se nos está acabando el 2023. Un año más, viejos y viejas, chicos, chicas. Es algo que tampoco me alegra mucho. Pero pues bueno, ya que acabo de cumplir 26 años hace como una semana y, y pico. Pues digo, pues ya si nos vamos a hacer viejos, pues nos vamos a hacer viejos todos de forma pareja, ¿no? ¿Cómo están, chicos? A ver, espérenme, es que se me enredó el cable. Ahí está. Es que si se me había enredado el cable. Chicos, eh, tengo. Varias buenas noticias, tengo varias, tengo varias, por así decirlo, malas noticias también. Y no sé por cuál quieren empezar, digo, para las personas que estén viendo esto por repetición. Bueno, si es que alguien esté viendo por repetición, pues supongo que ya más o menos sabrá, sabrá el resultado por las marcas de tiempo que están acá abajo. Ya nada más desplacen la línea, de, línea del tiempo para las, que estén, las personas que estén viendo esto después del directo. Y van a ver qué tipo de temas hablamos durante todo el stream. Pero en este caso sí tengo tanto buenas como malas, malas noticias, chicos. Entre ellas, chicos, las buenas noticias es de que ya uh, hemos por así decirlo. Consumido, hemos este, hecho streams del contenido necesario para hacer videos en un. en un periodo de me, corto y mediano largo. Mediano. Ay, a ver, ¿cómo les digo? Eh, hemos hecho el contenido suficiente en directo. Para poder hacer contenido a corto y mediano plazo. ¿A qué me refiero con esto? O sea que posiblemente, por mi ritmo de trabajo y todo eso, posiblemente lo que es octubre no haya casi nada de streams. Y si acaso hay uno que otro, va a ser de Fortnite, pero probando las skins del pase de batalla. Ya sea como la skin de Antonia, ya sea como la skin de Musculito de Pez, la de Katano, etcétera. Pero van a ser streams muy puntuales para poder no hacer todo en un, un solo día. Como lo hice la última vez, para poderle hacer el top 8 skins de la temporada 4 del capítulo 4 de Fortnite, ¿no? Pero, ¿por qué voy a hacer esto? Chicos, no sé si ustedes acuerdan a finales de agosto, más o menos, un, creo que fue unos días antes de irme a la playa, que por cierto, ese video todavía se los debo. Eh, ese, vi ese video, bueno, esos videos de la playa, el, el revi la review de la skin del Batman que ríe. Eh, el top 8 de las skins de la temporada 3 ya fue subido. Eh, la reseña de Celeste, de Project Boy, desde GTA San Andrés, etc. Y entre muchas otras reviews, entre ellas varias skins. Pues en teoría ya están prácticamente completadas, concretadas. En este caso, solamente hace falta ya estructurar bien los guiones, subir ese contenido. Y yo espero, yo estimo que durante todo el proceso del mes de octubre se van a ir subiendo esos videos poco a poco. Y por esa misma razón les comento... O sea, esta es la buena noticia... Ya tuvimos los streams necesarios acá en el canal de YouTube... Ahí por si os gustan checar... Ahí echamos chismecito... Pero para las personas que todavía no se enteran de qué, de qué va esto... Pues bueno... Yo lo que hago es hacer streams en YouTube... En este caso, no sé... De, 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 probando la skin del Lexa, ¿no? Probando la skin del Batman que ríe... Probando la, eh, tal personaje de, de Overwatch, ¿no? Es un ejemplo... Todavía me falta hacer ese stream... Pero creo que eso sí lo voy a pasar para la siguiente semana. Pero el punto es de que todo el contenido que yo, utilizo, que yo transmito acá en los directos lo utilizo para los videos. ¿Por qué? Porque me es más factible hacer este tipo de contenido, este tipo de creación de contenido, dejarlo acá en YouTube para que genere visitas, para que la gente se vaya enterando del chismecito. Y ya después utilizar el contenido grabado y subido en la plataforma para editarlo, adaptarlo a los videos. Y utilizarlo para que no tenga que grabar el doble O que tenga guardado muchísimos archivos en la PC Y prácticamente no tenga espacio para absolutamente nada Así que por esa misma razón también hago los streams Y en este caso, les vuelvo a decir en La encuesta que hice a finales de agosto Ya prácticamente la tenemos completada en cuestión de streams La cuestión ahora es subir los videos correspondientes Ponerme al corriente Porque ya me enteré de que uno que otro de ustedes No voy a decir los nombres, pues por si no quieren este... Que, ¿cómo decirlo? Por si no quieren que realmente salir en esta parte así, como que, que quedar expuesta de cierta forma, ya me dijeron que me iban, me iban a patrocinar uno que otro juego. Y por ende, yo necesito terminar mi programación que había acordado con ustedes en agosto, o septiembre. Para ya tener todo, todos los videos listos para octubre. En este caso le debo muchísimos videos a lo que es Chencho. Le debo muchísimos videos a, los, a ustedes que son fanáticos de Fortnite. O de los fanáticos de, de Overwatch incluso. Así que me hace falta crearles el contenido necesario para todos ustedes. Pero este mes de octubre va a estar cargado de puros videos. Streams, les digo, solamente van a ser los puntuales de Fortnite. Con, probando ciertas skins y ya. Dando mis conclusiones y ya. Pero de ahí en fuera que haya juegos de modo historia y, y así, todavía no lo estoy contemplando. Eso quizás hasta noviembre, posiblemente. Todo depende de qué, de qué tantos videos pueda sacar por semana. Pero de ahí en fuera, chicos, el mes de octubre va a estar cargado de videos, de videos largos y de shorts, TikToks, Reels o lo que ustedes gusten. Incluso en mi página de Facebook. Porque si, por si ustedes no lo conocían, tengo una página de Facebook. Así que, chicos. Eh, en este caso, <laughs> son las noticias tanto buenas como malas que tenía que decirles a ustedes. No sé cómo se lo vayan a tomar esto. Espero que se la tomen de una, la mejor manera posible. Ustedes acá, chicos. Pero esto lo hago principalmente por ustedes. Y para prueba fehaciente. De que esto lo estoy. Lo he estado tratando de cumplir al pie de la letra. Lo mejor que he podido. Porque no soy una. No, no, no puedo cumplir los milagros. Les muestro. Ah, no, este no es. Espérame. <laughs> no, a ver, déjame copiar esto. Déjame copiar. Copiar, pegar duplicado. Espérame. <laughs> Se me había olvidado de que no tenía. Que había borrado esa fuente. Chicos, les voy a mostrar todo lo que hemos hecho durante este mes este de, ag de agosto, septiembre. Ya para que vayan viendo que sí ha habido un avance real. A pesar de que quizás no haya subido tantos videos como les gustaría. Pero. Déjenme... Pongo una carpeta de detrás de cámaras. Y voy a poner... Acá está. miren chicos. Acá les dejo... Déjenme que se los pongo en esta parte. Acá les dejo... Lo que es la captura que tuvimos en, esta, en, est en, est en estos días de agosto. Y los he cumplido casi todos. Sí, en efecto. He cumplido casi todo lo que ustedes me han Comentado que querían ver en el canal, entre ellas he cumplido o voy a cumplir el día de hoy tres de estas cuatro es, de videos que, que, que ustedes me estaban solicitando. En este caso, eh, ustedes, como el 58% de ustedes, votó que querían ver, verme jugar con la skin del Batman que ríe y que le haga su propia reseña. Ok, el directo ya está hecho. Ok, con el, la skin de The la admito que si sí les fallé, les fallé con todo el alma. Aquí sí no puedo tenerles una excusa. <laughs> Aquí sí les fallé. Así que la skin de The Gref, Estas otra vez se las voy a seguir debiendo. Ojalá pueda transmitirlo en octubre. Pero de momento, este es el único video que sí les puedo decir que sí les he fallado. ¿Y esto por qué? Porque les he extraído los streams de la skin del club de Fortnite, de la princesa Alexa, el príncipe Orin. Y la de skin de, del club de Fortnite de esta Astrea. Así que por esa misma razón no pude traerles el directo. O, o bueno, el video vaya. De la skin de The Gref. Así que esta sí lo voy a pasar sí o sí a octubre. Voy a ver cuándo puedo agendar este, los directos. Voy a ver cómo los distribuyo para este mes. Pero la skin de The Gref es así, admito. Que se las debo a ustedes. Top 8 mejores skins de Fortnite temporada 3. El video ya está subido. El directo ya está hecho. Así que eso están los dos cumplidos. Tanto directo como eh tanto el directo como los, el video y los shorts. Y el día de hoy vamos a estar transmitiendo lo que es el gameplay de Baptiste, que es Baptiste, perdón, que son gameplays, por así decirlo, de 10, 15, 20 minutos a lo mucho en su amplia mayoría de ocasiones. Así que pues vamos a tener suficiente material en estas dos o dos horas y media que estemos acá en directo, ¿no? Así que en primera instancia, esto lo vamos a cumplir el día de hoy. Nada más sería si cuestión de uh, ponerle un... Un guión para hacerle su estructura de su video, para narrar su propia historia. Y también, chicos, acá también, también tengo otra captura. Otra captura que aquí si sí se las pueda estar debiendo para esto. No sé si se las pueda ver hasta el mes de noviembre o a finales de octubre. Pero, chicos, el directo de Top 8 mapas de creativo 2.0 de Fortnite también lo pienso poner como directo y aparte como video Pero eso ya va a ser un poquito más adelante. Esta dinámica ya la había hecho con anterioridad. ¿Por qué se los comento? Porque el directo que hice probando mapas de creativo hace ya como dos o tres meses todavía no tenía el internet que tengo yo ahorita, o sea que la calidad no va a ser la mejor. Así que en vez de utilizar ese directo que no, ten, no tiene la mejor calidad pensé en volverlo a hacer, en, pensé en volver a grabar ese material que usted que de los códigos de los mapas que ustedes me pedían. Y traérselos a ustedes acá, pues al canal, pero con una mejor calidad. No sé cuándo vaya a reprogramar este directito. Ojalá pueda ser en, una, en la brevedad posible. Ojalá que sea en octubre. Pero este ya está contemplado. Este ya está programado. De momento lo voy a ver cómo me, me organizo. Pero este ya está. Y voy a tratar de hacer el remake. Voy a tratar de hacer el remake de la, de la reseña de Helltaker. Que oh my god, chicos, veo mi reseña y digo. Hay tantas cosas que puedo mejorar de lo que yo sé a día de hoy, hay tantas cosas que todavía puedo hacer mejor y este video no sé cuándo lo voy a hacer, tengo el material ya aquí en el canal, nada más sea cuestión de volver a ver los gameplays y volver a hacer un guion más decente, más actualizado y con mi yo justamente de ahora. Así que este lo tengo más fácil, yo creo que este sí va a llegar en, en octubre sí o sí, pero por si acaso nada más les digo, no tengan esperanza. <laughs> pero de que voy a estar cambiando, voy a estar chambiando. Y ya por último, y no menos importante, chicos, estas son las reseñas que también me han estado pidiendo bastante. Que pensaba que iba a poder traérselas aparte del, del video de The Last of Us, cosa que no sé si las he podido cumplir. Así que octubre es mes de chamba, mes de muchísima, muchísima chamba. Así que el, la reseña de Project Zomboid todavía la veo un tanto lejos por llegar. Que es un juegazo, la verdad es un juego que me volví adicta cuando lo probé, pero. A falta de tiempo por estar actualizándome con Overwatch y con Fortnite, no he podido hacer prácticamente mucho. Así que esto, este video quizás, este sí lo pase hasta noviembre, posiblemente. Y la reseña de Celeste, pues bueno, creo que también lo tendré que postergar un poquito. Pero los videos que ustedes me sugirieron son los que están pendientes de traerse al canal. Así que por favor chicos. Chicas, no se despeguen del canal y por favor entiendan que es que esta situación no es que digamos como que la más favorable para el canal, en este caso yo solamente soy una persona que so se edita, hace las miniaturas, traduce todos los videos a, a diferentes idiomas. Así que obviamente me puedo tardar tardar bastantes siglos en sacar nuevos videos para ustedes, pero conste que la estoy haciendo de la mejor calidad posible para todos ustedes con el mejor cariño que les puedo dar de mí para ustedes, ¿no? Así que el trabajo que están viendo justamente por acá es honesto, pero en este caso sí me está tomando muchísimo tiempo. Así que recuerden, chicos, el mes de octubre no esperen más que directos puntuales, ¿no? Nada más. Así que de antemano, una vez dicho esto, ya ahora sí voy a proceder a saludar a la gente del chat, ahí por si ustedes gustan ya comentar. Algo aquí en el, en el directo, se los, los voy a estar leyendo de ahora en adelante. Aquí ya comienza por así sido el Just Chatting. Comienza el directo en forma. Solamente quiero dar ese aviso. Les digo, por si gustan saltarse esta parte para los que estén viendo la repetición. Pero nada más quiero darles ese aviso, pues para las personas que realmente tengan interés genuino en el canal y no solamente me vengan a jugar en directo para que juegue con ustedes, ¿no? Y eso ya saben, no tengo nada en contra de, de esas personas, pero esto era un mensaje importante que tenía que darles, sí o sí. Para que estén informados acerca de cómo va el estado del canal, ¿no? Así que, una vez dicho esto, chicos, de antemano quiero saludar a Alberto Díaz Ojeda, que desde hace rato estaba viendo su mensaje por acá, pero, o por varias razones, para tenerles informados a los, a los restos de las personas que estén viendo por esto por repetición, tenía que decir esto de antemano, ¿no? Pero, Alejandro Díaz Ojeda, hola, ¿cómo estás? Vicioso, ¿cómo te está yendo el día de hoy? Espero que estés... Bastante, bastante bien. Perdón por tardarte en contestar. Pero recuerda que esto es bastante importante para las personas que vayan a ver el futuro eh, directo, el video bajo demanda, como gusten decirlo, el bot, etcétera. Así que esto era bastante importante comentarlo. Pero Alberto, espero que estés bastante, bastante bien. Espero que te estés pasando muy bien este hermoso viernes 29 de septiembre. Y pues de momento no han contestado, no, no, no han platicado a más personas, lo cual. Es comprensible. Es viernes, es viernes a la 1.18 de la, de la tarde. Supongo que obviamente mucha gente quizás esté saliendo de los institutos. esté descansando, se esté durmiendo, esté jugando videojuegos, lo que sea para descansar el viernes, ¿no? Recuerden, los viernes siempre son como que días de audiencia, por así decirlo, si baja acá en el YouTube. Por obvias razones. Porque la mayor parte de la gente que me ve son estudiantes o trabajadores. Así que no me preocupo tanto por eso. Lo que sí quiero decirles, chicos, es de que si alguno de ustedes gusta sacar alguna conversación acá en el directo es completamente libre de hacerlo, si alguien gusta venir a jugar conmigo es completamente libre de hacerlo. Así que nada más que informar exactamente eso de que las personas que estén aquí suscritas o bueno, como miembros del canal tienen acceso a VIP para jugar conmigo y pues eso aplica en cualquier videojuego, no no solamente en Overwatch o Fortnite. Así que chicos, ya lo saben. <laughs> chicos, ya lo saben, si gustan venir a jugar conmigo, cualquiera cualquiera puede entrar, pero las personas que tienen acceso prioritario, no importa en qué juego sea, es este, son los miembros del canal. Así que ya saben, chicos, ustedes son los, las personas VIP, ¿no? Así que, chicos, ya para no perder más tiempo en este caso, ya estamos en la segunda semana del aniversario de Overwatch 2. Y, déjame, a ver, déjame ponerle pausa ya a lo que es, el, el direct, al, lo que es la música, ¿no? Ya estamos eh, prácticamente en el, en el primer aniversario de Overwatch 2, chicos. La verdad no sé cómo tomar esta noticia, no, no sé cómo sobrellevarla, chicos. Llevamos un año completo de casi pura decepción en muchas situaciones eh, con este videojuego. Y no sé si ustedes están de acuerdo o no conmigo, chicos, chicas. Pero Overwatch ha sido un juego que eh, desde el 2016, si, si uno no me recuerda, es cuando empecé a jugar. No me, la verdad no me acuerdo cuándo salió exactamente, pero desde su salida... Eh, yo estaba bastante hypeada con este videojuego. Me lo compré a precio completo. Y actualmente de que es un free-to-play. Y a pesar de que Blizzard nos ha escupido en la cara al fandom. Chicos, yo eh, puedo decir que sí me lo he pasado bien. Y me lo he pasado mal con Overwatch, ¿no? Pero obviamente, ahorita con la compra de Xbox. Bueno, de compra de Activision Blizzard por parte de Xbox o Microsoft. Sí puedo decirles de que tengo esperanza de que corrijan un poquito. Su camino en este... En este sendero, ¿no? O sea, porque bien sabemos de que... Una compra tan grande como Activision Blizzard... Obviamente es para generar ganancias... Y para que atraiga la mayor cantidad de consumidores posibles... Y Overwatch supongo que la van a tratar... Tratar de mejorar... Lo más que puedan... Para tra tratar de traer más público, ¿no? ¿Y esto por qué lo comento? Porque lo estoy comentando esto a un año después de su salida? Pues bueno... Overwatch nos ha entregado tantas cosas positivas, al menos el Overwatch 2, tantas cosas positivas como negativas. Y esto, ¿por qué lo comento? Chicos, Overwatch 2 es una versión más. ¿Cómo, cómo comentarlo sin que se tan mal? Es una versión más. Es un downgrade, vaya, por así decirlo. O sea, Overwatch era esto, lo que está acá. Y Overwatch 2 está por aquí, ¿no? Porque le quitaron incluso cosas, le quitaron funciones, le quitaron modos de, modos de juego, le quitaron mapas, le quitaron este, la posibilidad de ser pro-consumidor el videojuego. Y antes de que por así hicieron, las loot boxes también eran, eran un problema. O sea, no era como que la mejor forma de monetizar un videojuego, pero era más accesible y más pro-consumidor que hoy en día. ¿Por qué lo comento? ¿Por qué lo comento? Chicos, chicas. Chicos, chicas. Déjame cambiar lo que es la pantalla. Tantito nada más para que no tenga problemas con mi propia cámara. ¿Por qué comento de que antes este videojuego era más pro consumidor que hoy en día? Pues bueno, si nos vamos justamente a la tienda... Ahorita ya podemos comprar skins prácticamente a 20 dólares aproximadamente. ¿Por qué lo comento? Porque hay skins que son bastante buenos. Por ejemplo, esta es la de Bastion, que es la de Bastion Bombero. Que está bastante bonita, está bastante este cute, por decirlo de alguna forma... Pero chicos, en el, el modelo de Overwatch 1, era bastante más accesible, porque te podías comprar una caja, si no mal recuerdo, creo que estaban como a 20 pesos, quizás. La verdad es que no me acuerdo cuánto costaba una caja en, en Overwatch 1. Ahí sí les, les estaría mintiendo. Pero era bastante accesible. La cosa es de que de todo el contenido que traía esa caja, te podía salir contenido de cualquier héroe, de cualquier cosa. Ya sea un baile, ya sea una skin, ya sea un. Icono de perfil, ya sea un, un, un emoji, un sprite, no importaba qué era, te podía salir todo de forma aleatoria y, de, y, y no importaba qué rareza era. Tenías el chance de que te salga una skin legendaria, a pesar de que no era para tu personaje que tú querías. Es un ejemplo. Y a mí, en lo personal, yo tuve problemas con ese modelo de negocios. Porque yo, la verdad, pocas veces compré cajitas, eh, cajitas de botín. Muy pocas ocasiones. Pero. Desde la salida de Overwatch 2. Eh, ha sido un aumento de precios bastante, bastante brutal Y esto no se los voy a decir eh, de, de, de la ligera, chicos Una, Un aumento de precios brutal Chicos, estamos diciendo que por esta skin Por este baile, o bueno, este gesto, por así decirlo de alguna forma Por este amuleto chiquito, o sea, de tu propio personaje de forma pequeña en la, en la pantalla Y además aparte, un solo sprite te cuesta 400 pesos mexicanos más o menos. Es más, mira, vamos a ver. ¿Cuánto cuesta? 2000, ¿no? No inventes, no. Pues cuesta un poquito más que 400 pesos. Porque miren, mil monedas de este videojuego te van saliendo a 200 pesos. O sea, unos 10 dólares aproximadamente. Y prácticamente estarías pagando 420 pesos, 440 pesos. Solamente por comprarte esta skin. Y es un problema que yo, la verdad, yo sí tengo mucho muy fuerte con el videojuego, pero esto del lado económico, o sea, han traído buenas skins, han traído buenos pases de batalla o unos mejores que otros a decir, ¿verdad? Pero en este caso de Overwatch en el aspecto de la tienda, sí he sentido que su monetización ha sido bastante bastante abusiva de lo que me hubiese gustado, ¿no? En este caso, pero en en cuestiones como que de críticas que puedo decir de que Overwatch se si ha mejorado un poquito y al mismo tiempo ha empeorado en ciertas circunstancias. Es en sus eventos y por qué lo estoy comentando. Bueno, ya están viendo justamente en la parte del gameplay de fondo, o sea, en esta parte que lo tengo de este lado, si no me estoy equivocando, eh, tenemos a lo que es la pantalla de carga de Starwatch, o sea, un modo de juego por tiempo limitado que tuvimos en temporadas pasadas que trataba de narrar, por así decirlo, de alguna manera, una mini historia alternativa del universo de Overwatch, ya aplicada en un ambiente futurista, en, con alienígenas y todo eso. Así que es un universo alterno que no tiene prácticamente nada que ver con el universo principal y cosa que no está mal. De hecho, o sea, la idea, puede, podría decirse, que se puede aplaudir. Pero aquí la única cuestión es de que Star Watch no fue, no cumplió con las expectativas, mejor dicho. De los jugadores. O sea, es un modo PvP normal. Si acaso nada más hay una que otra variante de que hay puntos gravitatorios durante en, en alrededor del mapa. Que hay torretas y todo eso. Pero no hay que digamos algo que digas. Uy, wow, esto se siente realmente especial. Al menos en mi en mi humilde opinión. No. Y esto pasa con la mayor parte de los modos de juego. de Overwatch 2. ¿Esto también pasaba en Overwatch 1? Sí, pasaba. ...por ejemplo en los eventos de, de Halloween... ...por ejemplo el de la venganza del Dr. John Kenstein... ...que se repitió por seis años... ...si no me estoy equivocando... ...se repitió por seis años consecutivos... ...nada más que con una que otra variante... ...y no era que digamos tan satisfactorio... ...de completar en muchas ocasiones... ...porque incluso en ciertos modos de juego... ...se, se sentía un tanto injusto... ...porque dependía de, dependías de tu internet... ...dependías de, tu, de tus compañeros... ...dependías de, este, de la, la inteligencia artificial... En el caso de los enemigos, si es que no se ponían listos de un momento para otro. O sea, era una locura de estos tipos de modos de juego porque prácticamente dependes de muchas cosas. No tanto de tu habilidad, sino también de, la, de qué tan cercanos o de qué tan competentes sean tus compañeros. Y eso sí lo siento un poquito culero. Pero ese problema lo lleva carreando desde Overwatch 1. Y en Overwatch 2 no ha cambiado mucho que digamos. ¿Y esto por qué lo comento? Bueno. Vamos a ponernos aquí en la sección de arcade y aquí tenemos el modo de Star Wars que es el que le digo creo que es uno de los peores modos de juego que existe actualmente. Pero bueno este, en esta ocasión pensaba que iba a estar lo que es este, la batalla por el Olimpo pensaba que todavía iba a seguir estando disponible, pero eh, en este caso nada más tenemos Star Wars tenemos los mapas de asalto cosa que es, viene bastante bien porque me, me hacía falta tener a Hanamura de vuelta, pero hay modos de juego así por tiempo limitado por eventos de, especiales de, de, dentro de, de. Dentro de cierta temporada del año. que no se sentían tan. tan geniales, o tan vistosos, o tan entretenidos de, de, de jugar. Rejugables, a fin de cuentas. Así que no eran tan buenos modos de juego, por decirlo de alguna manera. Así que por esa misma razón les digo. Overwatch ya, ya cumplió un año. Overwatch ya está en su, segundo, en su primer aniversario, el de Overwatch 2 por lo menos, y, y se siente que falta bastante contenido. Porque chicos, no es broma cuando les estoy comentando de que Overwatch 2 es un downgrade del juego original. ¿Dónde están las misiones de la tormenta inminente? ¿Dónde están las misiones de Blackwatch? ¿Dónde están las misiones de, de insurrección? ¿Dónde están las, las misiones en general? de cooperativas, ¿no? ¿Dónde está ese contenido que estaba en Overwatch 1? ¿Dónde está? En Overwatch 2 parece que no están tomando tanta importancia, ¿no? Y por eso les digo, sé que no he hablado mucho de esto, del tema de aniversario ni nada de eso, porque no creo que sea algo tan relevante. Me ha dejado muy claro Overwatch que no se está enfocando al 100% en, lo, en, en, su, en su base de jugadores, en su contenido tal cual. Nada más está buscando la forma más fácil de monetizar a los usuarios. Y que el contenido, pues por así decirlo, grande lo están dejando como que a muy largo plazo. Y pues ahorita se siente bastante vacío en este aspecto el videojuego. Pero eh, no he hablado muchísimo de este aspecto de, de, de Overwatch 2. De, el contenido tal cual. Porque siento que no lo amerita. Hay muchas cosas que hicieron bastante bien. Por ejemplo, el evento de San Valentín de este año. Que lo hicieron muy, muy, muy bien. Pero de ahí fuera siento que hay un desinterés por parte de Blizzard. Pero pues bueno, no sé qué es lo que pueda comentar al respecto. No sé ustedes si gustan aportar algo al respecto al tema, pero yo por lo menos yo sí considero de que Overwatch 2, a pesar de que sea su aniversario y sea un evento por así decirlo importante, siento que Blizzard no se está tomando tan en serio su propio videojuego, su propia creación. No sé, al menos es como yo lo considero, al menos así es como yo lo siento. Pero pues en este caso, pues les digo, en, el, en este directo vamos a estar tratando de jugar solamente con Baptiste en los modos competitivos de forma normal, de forma regular. ¿Por qué? Porque así saco puntos competitivos, así puedo sacar el tema para el, los videos este, un poquito más cortos. Y siento que pues tuvimos una buena charla respecto al tema de aniversario, pero pues quiero dejar eso para un tema, para un video un poquito más... Serio y enfocado al respecto, ¿no? Un poquito más guionizado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Este. Hola, Edward, ¿cómo estás, Picioso? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Picioso? Espero que estés bastante, bastante bien. Perdón si me, me llegaste en este momento que me estaba inspirando para platicar de las pestes de Overwatch 2. <laughs> Perdón si llegaste justamente en este preciso momento, pero es que tenía que sacarlo, tenía que hablar, platicar de Overwatch 2 justamente de esta manera tan. Eh, tan. No, no violenta. No voy a decirlo de esta forma tan. Tan emotiva. Porque llevamos un año de que, desde que salió el videojuego. Y como hemos tenido, tenido altas y bajas. De. En los eventos. En las temporadas. En los modos de juegos. Etcétera. Pues yo me quedé pensando. Pues no estaría mal hablar de esto. Justamente antes de iniciar directo. Así que perdón si me, me, me inspiré bastante. Pero ya tenía que sacarlo. Tenía que, tenía que sacar ese Fua. Así que espero que. <laughs> no haya sido de mucha molestia, mi ciela. Pero, ¿cómo estás, Edward? Espero que estés bastante, bastante bien, mi ciela. Bueno, en este caso, ahora sí vamos a ir empezando. Vamos empezando justamente ya la temporada competi competitiva. Recuerden, chicos, que para las personas que estén viendo esta repetición y se saltaron a esta parte. Si acaso por, porque no, no, no se enteraron o eso, o simplemente nos están viendo por modo de repetición. O apenas acaban de entrar al directo. Hace ratito dije cosas bastante importantes de lo que va a ser del canal en el mes de octubre, para ir por si gustan enterarse, y si no, pues nada más les comento que este directo va a ser el último de, del mes de septiembre, y quizás de los últimos, por así decirlo, eh, en octubre. Si acaso no, nada más voy a hacer uno que otro directo puntual para Fortnite, para concentrarme pr principalmente en los videos que puedo ir haciendo de una, de una vez por todas, ¿no? Porque tengo un montón de videos pendientes, un montón de videos cortos, un montón de videos largos pendientes, así que no me quisiera atrasar más. Pero eso es en resumida cuentas lo que estaba comentando justamente hace ratito, ¿no? Eh, no te preocupes. Yo ni lo juego. Y de hecho, estoy. Estoy en el trabajo. Oh, ¿en qué estás trabajando tú? ¿En qué trabajas tú, mi cielo? ¿En qué trabajas? Yo ahorita, de momento nada más me. Por ejemplo, si a alguien le interesara por decir de alguna manera. Eh, yo ahorita nada más me estoy concentrando solamente en crear contenido, ahorita nada más me enfoco principalmente en hacer esto y en vender gelatinas justamente todos los domingos afuera de, de mi iglesia más cercana, pero pues, sí, sí, lo, esto puedo considerar esto como un trabajo, ¿no? Pero mi pregunta para ti es, ¿en qué estás trabajando tú, Misela? O sea, ¿estás trabajando en algo relacionado a la ingeniería, en los abogados o alguna, o bueno, no sé, puede ser cualquier cosa, ¿no? En el restaurante, bartender. Pregunto, nada más por curiosidad, ¿no? <laughs> nada más por curiosidad. ¡No! ¿Por qué me tuvo que tocar tanto? <laughs> Ay, chicos, miren. Eh, no sé ustedes, pero yo por lo menos, no sé para los jugadores de League of Legends, no sé si también les pasa este tipo de cosas. Pero siempre tenemos dos tipos de rol que nos, que nos agrada más, ¿no? En este caso, a mí me gusta hacer main soporte y me gusta hacer DPS. Pero admito que hay uno que otro tanque que está bastante, bastante decente. ¿Por qué lo comento? Porque chicos, no me gusta ser tanto tanque en ese sentido a pesar de que haya mucha acción. Porque siento que toda la responsabilidad en general de proteger al equipo cae en mí, ¿no? Y en muchas ocasiones siento como que ese peso... <laughs> ese peso encima. Y cuando veo que mi equipo va muriendo, me entro como que en pánico, ¿no? Porque no puedo protegerlos. Así que no sé si ustedes también sean jugadores del LOL, si, si es el caso dígame si les pasa algo similar o no, porque yo nada más lo jugué unas tres, cuatro o cinco veces de forma muy puntual, así que no sabría decirles si se si siente de una forma tan tan similar a, a este videojuego, pero yo por lo menos aquí en el Overwatch sí siento como que ese peso como que de res responsabilidad, siento más esa responsabilidad. Eh, como cabestilla del, del equipo, ¿no? Porque miren, el rol principal de los tanques de, de, del juego siempre es quedarse hasta el frente y recibir la mayor cantidad de daños posible. La mayor cantidad de daños posible y hacer la mayor cantidad de daño este, posible al enemigo, ¿no? Pero, o sea, es. Tiene que ser como un super combo. O sea, tienes que ser quien reciba todos los madrazos del equipo y al mismo tiempo tienes que ser el principal. Eh, la principal persona que se encarga de dar los madrazos al otro equipo. O sea, es. Es prácticamente hacer todo el trabajo tú. Proteger, atacar y defenderte a ti mismo o a ti misma. Oh my god. De hecho, estoy en el trabajo, soy ingeniero. Me lo, me lo dio mi jefe, jaja. O sea, le ayudo a mi jefe, etc. Ah, o sea, quieres como una clase de asistente en este caso. Oh, pues eso está interesante tú. Eso está interesante ¿Y, y está un poco pesada la chamba o cómo está el, la cosa. ¡Oh my God! Es que no puedo pasar con estas, esta torreta y es que lo, lo, es lo que les comento chicos, o sea, es, es, el, el tema de estar aquí siempre al frente de todo el equipo es complicado, o sea, y más porque miren, tú puedes ser el mejor tanque del, del mundo, puedes ser me, el mejor DPS del mundo, pero en dado caso. Este, si tus soportes, en este caso los healers, no hacen su trabajo de, 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 de forma correcta. Es muy complicado que el equipo avance, ¿no? Y esto también depende pues, de las habilidades de del resto de tu equipo y todo eso. Pero me ha tocado principalmente sentir el, el mayor peso en, en mí. ¡Ah! He, tenido, he sentido ese mayor peso en mí como, en mí como tanque. No, 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 no. Porque tienes que hacer prácticamente todo. Y si tus healers no hacen su debido trabajo de sanarte o, de, o incluso proteger a los DPS o que los DPS anden matando a los otros healers o a los otros DPS, pues es común de que el equipo vaya perdiendo o tenga esa desventaja, ¿no? En mi caso, ahorita puedo decir que sí me ha estado yendo un poquito mal la partida, pero he estado haciendo un daño bastante, bastante bestial, ¿eh? <laughs> bastante bastante bestial vamos vamos salen no 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 Que no puedo con esto, o sea, sí, eh, creo que en efecto Creo que necesito cambiar de tanque necesito, Creo que necesito un tanque de escudo Sí, en efecto Ah, la verdad no Está, no, no está pesada Yo solo voy y veo las obras Y ya yo le digo Que a, a mi jefe y él... <coughs> y él me dice Que y qué O el viernes, ah, ok, entonces pues, Podría decirse que si eres asistente En ese caso bueno, al menos así es como creo que es, es el trabajo del asistente, así como que está un poquito más. ¡Uy! Veme. ¡Ay! No, no, no. Hijo de su madre, no. Hijo de su madre. Poco y me mata el desgraciado. O sea, entonces yo creo que sí es el trabajo que tienes como tipo asistente, ¿no? En ese caso. Bueno, te digo es lo así es como lo que me suena. Mm. Veamos. Es que no he matado a nadie. No he matado a prácticamente a nadie. ¿Saben qué chicos? Si tenemos a una diva. Y tenemos a, a, a un Torbjorn, que es el de las torretas, el ingeniero, vaya. hablado de ingenieros, tenemos a Torbjorn justamente. Mm, no sé. Voy a probar con Sarja. Y es que les digo, o sea, aquí cada, cada héroe prácticamente es un mundo completamente distinto. Pero es que te, te tienes que poner a pensar cómo hacerle counter a, a ciertos personajes, ¿no? Y te pones a pensar, ¿soy escudo? Si soy escudo, ¿qué personajes me pueden hacer counter? Si soy este personaje que de tanque que recibe daño o que absorbe daño, entonces podría ser Sigma. Pero todo depende de la composición del otro equipo. ¿Por qué lo comento? Porque no es lo mismo enfrentarse con una francotiradora, como es el caso de Widowmaker, como enfrentarse a un Bastion, ¿no? Así que depende de muchísimos factores de, de qué personajes utiliza tanto tu equipo como el equipo enemigo. Y siento que en este caso la opción Hijo de su madre, justamente cuando les digo que no, quizás no iba a enfrentarme a Bastion, Bastion aparece. Joder, auxilio, ¡Sáteme! 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 No 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 no. Ah, ¡Oh, muerte, muerte. Es que lo que les digo, o sea, aquí te digo, les depende, depende de qué tipo de, de, de composición tenga tanto tu equipo como ¡Oh! aquí depende de qué composición tenga tanto el, tu equipo como el equipo enemigo y no me jodas. ¡Vamos! ¿Qué pasa por aquí? ¡No! ¡No me interesa! Las patas! para las... las patas, tú! Uh. No, 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 no! ¡Hijo de su madre! ¡Muere! 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 Eso, mamona, eso. <laughs> Perdónenme si me emociono, chicos, pero es que les digo: este juego es tan frenético en, ese, en muchos sentidos que me queda así como que de. ¡My God! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Ah! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Terrible! Les digo, o sea, aquí depende muchísimo de qué tipo de composición tengas, ¿no? En este caso. Ay, oh, no sé si me favorezca es que tener ten, tener hasta esta allá para. Para enfrentarme a Bastion. Mantén que en partículas encima del 70% durante 70 segundos. A ah, la madre, nunca le había tenido este, este, este logro. A ah, la madre, nice. <laughs> ¡No! Mísela, ¡Aguántame! ¡Aguántame! ¡Ay! ¡Auxilio! ¡Uno menos! ¡Ay! ¡Estoy para allá! ¡Hijo de su madre! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Terrible! ¡Terrible! Es que perdónenme, en serio, es... Es que este juego saca. No sé si ustedes tensieron. ¿Juega League of Legends o algún otro videojuego tipo The Hero Shooter o tipo este LOL? Es que no sé cómo se llama ese, ese género. Pero es que, chicos, este tipo de videojuegos es tan frenético que dices, ¿Cómo es posible? O sea, o tu equipo lo hace bien. O tu equipo lo hace mal. O el equipo contrario es muy bueno o muy malo. Pero todo el tiempo es como que una ruleta rusa de que lo que te puede pasar en partida. Y en este caso es como que de. ¡Oh! Veamos, ¿cómo estuve yo? Ah, miren, aquí es como les comento. Tuve ocho asesinatos o ocho eliminaciones, vaya. Este, tres asistencias. No sé qué significa la D. La verdad es que no tengo la más mínima idea. Pero el resto de estadísticas estuvo bastante decente, de ¿sí, decir verdad. Y eso que casi nunca utilizo hasta Sarya. Les digo: Este videojuego es una ruleta rusa. No sabes qué te vas a. ¿Qué te vas a encontrar? No sabes qué, va, qué, qué, te vas, este, qué personaje vas a probar. Todo depende de cómo se ajusten las circunstancias. Pero chicos, le, esta sensación son las cosas que me llevan sacando este videojuego desde el 2016. Y no es broma. Compré este videojuego a 800 pesos. No me arrepiento de nada. No me arrepiento de haber comprado ciertas skins a sobreprecio. No me arrepiento porque son personajes que yo adoro con toda mi alma. Pero esta, son esta clase de emociones que me saca este videojuego. Me, 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 no sé, me ayuda muchísimo. Pero el único problema, y de hecho de esto también quiero hablar ahorita. No sé si ustedes también juegan videojuegos, vaya. En, de forma multijugador, ya sea Halo, Call of Duty, Counter Strike. O algún otro videojuego de estas este, índolas si no las multijugador medio competitivo y todo eso. No sé si a ustedes también les pase. Pero siempre está como que este fenómeno... De los livers, ¿no? No sé si ustedes conozcan ese término, pero siempre está este fenómeno de, lo, de los livers, de las personas que abandonan, o, o de incluso de personas que ni siquiera sabes cómo llegaron a tu, a tu partida, que no saben dónde están ni paradas, ¿no? Y en este videojuego me pasa bastante. No sé si ustedes me estén entendiendo a lo que me estoy refiriendo. No sé si ustedes me entiendan o sepan a lo que me refiero, pero hay partidas, en este caso del de ámbito competitivo, porque en el casual te puede pasar bastante más seguido, pero en el competitivo que tú vas subiendo de nivel, así como no sé nivel plata, oro, platino, diamante, quedar en top 500, no sé, depende de tu videojuego cómo lo, lo nombre, ¿no? Pero en este videojuego no entiendo cómo rayos hay personas que no saben ni dónde están paradas, no saben cómo utilizar un personaje, no saben cómo cómo curar siquiera o cómo hacer daño con cierto personaje. Y entran a tu, mismo, a tu mismo rango. Por ejemplo, rango oro, rango este, plata, bronce. Bueno, pero bronce es más común, ¿no? Plata, quizás todavía te lo puedo creer. Pero, ¿nivel oro? Chicos, ¿cómo es posible que un jugador que no sepa ni cómo utilizar un personaje esté nivel oro? No, no entiendo cómo utiliza Overwatch el sistema competitivo. Me gustaría saber cómo Rayos funciona. Me gustaría saber qué, qué, qué está pensando Blizzard para hacer el matchmaking. La verdad es que yo no lo entiendo. Pero a mí me sorprende que las partidas en muchas ocasiones estén tan desbalanceadas. Pero en el dado caso de que una partida esté muy pareja, yo siento como en este caso que estuvo bastante bastante pareja. Este va a haber pocas muertes, va a haber un montón de daños, va a haber muchas ultis, va a haber este estrés, va a haber adrenalina, va a haber eh, euforia. Pero es muy rara la partida que se siente así. De hecho, este es un milagro. O ganamos de paliza o perdemos de paliza. Ese es la, el pan de cada día. Pero partidas que se sienten así, más o menos igualadas, es muy, es muy raro, ¿eh? Muy, muy, muy raro. A ver, aquí pone Edward. Por cierto, eh, la morra de Zoe ya me quitaron el van y fui a un live de ella ayer en, en el YouTube morado. Y después de mandar 20 mensajes repetidos, por fin leyó mi mensaje y le mencioné tu canal. Y me dijo que. ¿Qué? ¿Que se va a pasar cualquier día acá? Pero eso sí... Pero eso sí que pedo con sus números de gente en sus live What the fuck. ¿Más de 56 mil viéndola? ¿Achiriones? ¿Cómo que 56 mil? A ver, pásame su 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 canal de en Twitch. Pásame su canal. Yo nunca he jugado juegos competitivos. No te preocupes. Eh, no es que digamos que son eh, juegos que digamos... Tan tan, tan eh, mainstream. Si acaso el, ju los, el juego competitivo más popular. A menos en, en shooters. Más popular que conozco. Es Valorant y Counter-Strike. Si acaso nada no más los pongo en el mismo puesto. Porque son prácticamente similares. Nada más que uno tiene poderes y el otro no. Pero es prácticamente lo mismo. Pero. Eh, que digamos así como que shooters, así que sean. Tan masivos, tan populares, que sean competitivos y que sean de hero shooters. Muy, muy poquitos, eh. Eh. Edward, pásame su, su canal de, 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 de Twitch. Y de hecho, no se preocupen. Acá en YouTube, YouTube no te pone sanción por decir Twitch o, o el YouTube morado, el TikTok morado. La verdad, yo no sé de dónde sacaron ese tipo de cosas. Yo no sé. Yo las veces que siempre digo Twitch en mis videos o, o shorts o lo que sea. Nunca he sentido que realmente me, me penalice. O al menos yo, en, en mi particular punto de vista, nunca lo he sentido de esa forma. Así que, pues, quién sabe. <laughs> eh, ya se me olvidó. Y como yo la sigo después del band que dieron déjame ver. A ver, chécalo, chécalo. Pásame su nombre de usuario y lo vemos. Porque digo, 56 mil. ¿Viéndola? No sé qué, qué, qué decirte. O sea, Edward. Si me dices que realmente hay 56 mil personas viendo a esta chica, es porque algo está haciendo bien. Es porque algo está haciendo bien y quiero aprender de, de esta chica. Así que, si tiene 56 mil usuarios, pásame su canal. Ahí checo sus redes sociales, veo qué es lo que sube y veo por qué es tan popular. Voy a ver que por qué es tan popular. <laughs> porque mira, yo matándome subiendo videos de Fortnite y de Overwatch y no, no crezco tanto, quiero saber cuál es su clave del éxito. Quisiera saberlo. Si es creadora de contenido para mayores de edad, cosa que no tiene nada de malo, pues lo entendería mucho más porque tiene esos números. Pero me sorprende. 56.000 personas viéndola, sí me sorprende, ¿eh? Pero bueno, en lo que esperamos vamos este, a seguir con, seguir con otra partida de Baptiste. En este caso, ¿cuántas partidas este? Espérenme. Es que había dicho que Baptiste, pero se me puso en el, en el rol de, de de tanque. ¿Cuántas partidas de estas me quedan? ¿20 de 30? Ah, a ver, espérame, espérame, espérame. Déjame, déjame quito esto. ¡Ah! Con razón. Ok. Ya, 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 ya. Ya me acordé por qué. <laughs> ya me acordé por qué. A ver. Ahora sí, modo competitivo. En vez de poner todos los roles, estoy así bien, bien tonta. Bien, bien, bien tonta. La voy a poner en el, en el rol de apoyo. Eh, o era por su carisma o por su personalidad que ni... Y ni enseña nada, pero no se sé, déjeme ver, voy, la voy a buscar, pero espero no tardar. Sí, no te tardes. De todas formas, ahí voy, aquí voy a seguir platicando, ¿no? Pero chicos, a lo que voy con esto, es de que no, una persona en general, no importa si está en YouTube o, o en Twitch o en Facebook o, o en TikTok, lo que sea. Bueno, aunque en TikTok creo que no cuenta tanto porque es muy fácil tener muchas visitas por ahí, pero... Algo que a mí, en lo personal, a mí me sorprende es de que una persona en Twitch tenga bastante repercusión. Digo, o sea, la mayor parte de los streamers en, en todo el mundo, en el 90, entre el 90 y el 95%, la mayor parte tiene este, tres viewers en su amplia mayoría. O sea, y sin dado caso superas eso, perteneces a, al 5% restante. Pero de ese 5%, por lo menos podríamos, podríamos decir que el 4% o, o quizás un poquito más que el 4% de la gente que tiene más números en Twitch, tiene más de tres. O sea, de, de cuatro en adelante ya seamos parte de, de, del, del 5% que tiene, que tiene más es, espectadores en, en, en esa plataforma, ¿no? En YouTube es un tanto distinto. ¿Por qué? Porque yo no, ¿verdad? Yo siento que en YouTube no tengo tanta competencia en ese sentido, porque la mayor parte de los streamers están en Twitch, por obvias razones. Es más cómodo para... Los usuarios y todo eso, para los creadores de contenido es un poquito más cómodo. Pero yo, desde que me pasé de, de, de Twitch a, a YouTube, lo he sentido más tranquilo. O sea, he, puedo transmitir lo que sea, ya sea el caso del juego de Celeste, de Stanley Parable, o no sé, algún otro, otro videojuego que sea indie. Y tengo visitas. Y chicos, a día de hoy, los, los gameplays de Celeste tienen, tienen una que otra visita, porque bueno, mi canal, que digamos, no es tan grande, pero tiene una que otra visita. Y eso me pone feliz. Eh, hay ciertos videos o ciertos gameplays que no tienen visitas porque admito que mi miniatura es bastante mala. Lo entiendo, pero eh, a fin de cuentas son videos que generan visitas pasivas. Pero realmente que sienta que esté compitiendo con alguien tal cual, pues realmente no. A menos en directos que digamos no. ¿Por qué? Porque que conozca streamers o creadores de contenido de YouTube que hacen stream a estas horas, pues es muy poco común. Casi nunca he visto a nadie. Y si acaso solamente a, a unas dos youtubers, o bueno, VTubers en este caso, que es esta Muna VTuber, no sé, no sé si la conozcan, y a esta, a la, a la VTuber de Hanachi, Ch Hanachi Channel, no sé si también les suene, pero también hacen streams muy de vez en cuando a estas horas. Y esto porque Muna es de, de España y Hanachi es de, de Latinoamérica, pero es para abarcar. La mayor, la mayor cantidad de horas posibles del público latino. Porque hay que admitirlo. El público latino para los españoles es bastante importante. Bastante, bastante importante. Pero que así que yo diga que sienta que hay competencia acá en YouTube. No, de hecho... Ay. No, 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 no me traje mi papel. De hecho yo lo siento bastante más de chill. Bastante. No, es que te sentaste. Ella no hace videos. ¿Qué te A menos que... No, ella no hace videos para adultos. Pues es que habías comentado que tenía un OnlyFans No sé... Yo nada más recuerdo que me dijiste esto y yo dije... Y yo dije, pues si hace videos para adultos, pues bueno, se puede entender. Luego acá en YouTube normal ya hizo popular el meme de Spider-Man. Imagínate cómo va ella. ¿El meme de Spider-Man? Déjame buscar. Y no te preocupes. Ahorita... ¡Vamos! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Ah, sopencos! Este, pero sí no lo no digo en, en mal sentido O sea, he visto muchísimas creadoras de contenido En este caso principalmente, pues, mujeres Que tienen buenos números Pero en muchas ocasiones es porque hacen contenido Ya sean Patreon, OnlyFans O que, te, o que tienen contenido un poquito más Más sugerentes en ese sentido, pero... Yo les he comentado en varias ocasiones. No es que esté mal eso. Al contrario. De hecho, si alguien hace contenido para adultos, mis respetos. Yo siempre lo he dejado así. Eh, siempre lo he dicho y siempre lo he mencionado. Porque no tiene nada de malo. Al contrario, no tiene nada de malo Hacer o sea, creador de darle contenido para, para público adulto. Al contrario, pues es algo bastante respetable. Es algo que. Sigue siendo sí si lo chamba. Así que pues no le veo nada malo. Pero por esto, por esto te comento. O sea, que tengas 50 mil espectadores. Eso, eso sí me saca de, de onda. Eso sí me saca bastante, bastante de onda. ¡No te vayas, Doomfist! ¡Hijo de su madre, Doomfist! Así que por esa misma razón los, les comento. O sea, no, no tiene na nada de malo. Y de hecho, muchas creadoras de contenido de Facebook, por raro que parezca, Facebook, que todavía por así decirlo sigue siendo relevante, por decirlo de alguna manera. Este, hay muchas chicas que hacen eso. Y de hecho, no sé si ustedes hayan visto este, por así decirlo, el meme, por así decirlo de alguna manera. El meme de, de las chicas gamers de, de Facebook. Están ahí con toda la pantalla en grande, pues bien escotadas y todo eso. Ay, escotadas y todo eso y el gameplay así en un cuadrito todo chiquitito. Eso es un meme, pero realmente si el público de Facebook exige eso, pues no tiene nada de malo. No tiene absolutamente nada de malo. ¡Hijo de su madre! ¡Hijo de su madre! ¡No! Y la sigo buscando. Ay, ay, Tú, tú, tú tranquilo. De todos modos, aquí tenemos todo el tiempo del mundo. O bueno, casi todo el tiempo. Porque recuerden, chicos, este va a ser el último directo de septiembre, por decirlo de alguna manera. Y quizás de octubre de, de Overwatch o de cualquier otro contenido que no sea Fortnite. Así que, a menos que haya algo bastante, bastante importante, no voy a hacer otros directos en octubre. Así que, aprovecha este directito, Michela. Aprovecha lo más que puedas <laughs> Aprovechenlo lo más que pueda. ¡Ay, uh, sobrevive! Sobrevive, topeco! Ay, por favor. Por favor, equipo. No creo que sea ayuda que esté fallando. O sea, ese nodo, casi 3000. mil. O, oh, bueno, igual puede que sí, ¿no? Pero es que. Ah, no sé. La verdad, no sé qué está pasando por acá. Pero bueno, el punto de lo que está, le estaba comentando es de que hoy también, algo que siempre comentan los creadores de contenido que dan consejos acerca pues, de, de cómo crear contenido, vaya, pues vaya a dar redundancia. Lo que siempre comentan. Hijo de su madre, es que quédate quieto. Lo que siempre comentan es de que el hacer el stream es el último paso. Para ser creadores de contenido. Siempre. Siempre va a ser el último. Y de hecho, esa es la ley que ahorita estoy siguiendo. Es como que los mandamientos de ser una buena youtuber, una buena streamer. De no vivir exactamente de, lo, de los en vivos. ¿Por qué lo comento? Porque a pesar de que de vez en cuando Si sí me llega una que otra visita de... De los directitos y eso. Realmente, ¿cuántas personas están dispuestas... hija de su madre. Eh. ¿Cuántas personas están realmente dispuestas a ver el VOD o el video bajo demanda? Este completo, ¿no? Yo los dejo ahí en público para que, pues, algún, un, algún interesado o interesada que quizás le interese cierto tema vea el directo con cierta temática y ya, si le interesa el chismecito, pues que se quede, ¿no? Es eso de forma principal. De hecho, por esa misma razón, me encanta hacer directos acá en YouTube. ¿Por qué? Porque una vez que termina la, la transmisión. Ay, porque una vez que termina la transmisión Puedo agregarle estas líneas en de, 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 de marcas de tiempo Hijo de su madre eh, Puedo agregarle estas, estas líneas del tiempo Y ponerle el timing exacto de cómo se De, de en qué parte se habla de tal parte de, de cierto chisme y todo eso Y cosa que también voy a hacer con este directito Y por eso me encanta hacerlo Y por esa misma razón les comento Youtube no lo siento como realmente una competencia O sea, hago lo que me gusta hacer Hago lo que Bueno muchas personas pues quieren hacer que es streamear y tener visitas y todo eso Y eso está perfectamente bien, no lo voy a negar Ay Hijo de su madre Es que Ripper ¡Hijo de su madre! ¡Epa! ¡Ay! ¡Hijo de su madre! ¡Hijo de su madre! ¡Mátela! ¡Mátela! Este, por eso les comento. Yo no siento que realmente YouTube sea una competencia. Porque realmente he probado de que puedo hacer lo que se me, casi lo que se me dé la gana. Obviamente, respetando la, las normas de la comunidad. Obviamente, respetando las normas. Pero prácticamente he tenido resultados bastante, bastante positivos. ¿Qué, hija de su madre, ¡Ah! creo que es el tanque que nos está fallando un chingo. O sea, está haciendo muchas eliminaciones, sí, no lo voy a negar. Pero es que no puedo sanarla si es que se va contra, contra todo el equipo enemigo. No puedo sanarla. Así que por eso les, les estaba comentando. O sea, yo no siento que realmente es una competencia. Porque todo lo que haga acá cuenta para las horas de, de visualización, la monetización, eh, suscriptores. Todo, aquí todo lo que haga en YouTube cuenta. Que quizás la gente tenga más interés o no en cierto videojuego o en ciertos temas, es otra cosa. Pero algo que sí he visto es que aunque yo eh, deje mi, mis videos así, ya traducidos, ya subidos a la plataforma. Este. No me pones la al Reaper. Y. Si acaso la Mercy, ¿no? Se la pongo. Se la pongo la Mercy. Eh, a pesar de que yo deje mis videos acá, sub, subidos y todo eso. Y a pesar de que no me generen millones de visitas como me gustaría, he comprobado, chicos, que a pesar de que no suba nada o no haga directos durante varios días, mi canal sigue funcionando. Chicos, es más, puedo decirles que entre menos contenido yo haga, me funciona más el canal. No es broma. Entre menos contenido haga, me funcionan mejor los videos. <laughs> Así que bueno, yo nada más porque soy obsesiva compulsiva sigo estando aquí presente prácticamente todos los días, pero no puede ser posible que cuando menos hago yo como creadora de contenido es cuando más o mejores resultados tengo, mejor dicho. No, pues F no la encuentro. Espero que ven venga acá ella y que te des de su canal de YouTube morado o que, o que haga directo y me salga en recomendados otra, <laughs> otra vez. Pero sigo opinando como ella. Pudo hacer de nuevo popular el meme de Spider-Man. Pero ¿cuál meme de Spider-Man? Es más, pre pregunta para ti, Edward. ¿Cuál de todos los memes de Spider-Man? Porque están los memes de... Sí, no, quizás, tal vez, no sé, eh, posiblemente, o sea, hay un montón de memes de Spider-Man. O incluso también están los memes de Electro de, de No Way Home, así de... Eh, yo voy. Pero solamente si van unas morras chidas Spider-Man. O esta de soy gay Spider-Man. O este, este tipo de memes. Si, si son tan populares que digo, ¿cuál de todos esos memes de Spider-Man? Porque memes de Spider-Man hay un montonal. Pero un montonal. Y mis favoritos, chicos, no es un, ninguna novedad. Es el meme de no sé. El de sí. No. Y posiblemente. Son los que más me, risa me causan. <risa> Esos es de los... Sí, ¿no? ETC. Ah, bueno, pues entonces sí. En ese caso, eh, hablamos de los mismos memes. De hecho, Edward, eh, no sé si tú veas mi contenido de videos. Ayer subí un video. Por cierto, chicos, después de este directo, o eh, incluso viendo este directo, si gustan ir a verlo, chéquenlo. Eh, subí video justamente el día de ayer hablando de la polémica con Azoka Tano y las colaboraciones con Star Wars. Eh... Yo también de vez en cuando utilizo esos memes. De hecho, a mí me encanta utilizarlos. <laughs> Desde que mi hermano me lo mostró, ahí eh, por ahí en TikTok, ya cuando eran populares, se me quedaron así, aquí grabados en la cabeza y dije, los voy a utilizar y van a ser un sello de mi canal. Eh, al igual que los memes de los Simpsons. O sea, entre memes de Spider-Man, Simpson y de Shrek, son los memes que se van a estar aquí rotando siempre en el canal. No van a ser como que los principales que van a aparecer en los videos. En los directos no tanto porque digo... Pues no quiero hacer mis directos que digamos tan saturados en ese sentido, ¿no? O sea, aquí no es como en Twitch que todo tiene que ser dinámico, todo inter interactivo y todo eso. No, aquí es como que más de chill. Aquí trato de hacer como que ese contenido más tranqui, por decirlo de alguna manera, ¿no? Así que por esa misma razón no me preocupo por eso. Pero sí, esos memes son god. <laughs> completamente god. Oh my god. Y ellos de nuevo los hizo populares. Pero en serio, dime, o sea... ¿Qué otra cosa hace? O sea, Edward, no creo que tenga 56 mil espectadores de la nada. Te lo comento porque creo que nadie, o a menos que seas, tengas muchísima suerte y que la, la suerte de, de todo el mundo esté de tu lado para que se quedó de contenido. Eh, no, es, no creo que sea suerte la que tuvo ella para tener 56 mil. Ella tuvo que hacer algo para que, si sea así de popular. Nada más digo, si te sabes su canal de YouTube o si tiene TikTok o lo, u otra cosa, hazmelo saber, please, porque en serio no es normal de que los, los streamers se hagan así famosos de la nada. No es nada, nada normal. Por ejemplo, voy a citar el caso de la VTuber Nimu, que ya sé que es un caso un tanto polémico, ya sé que es un caso que no todo el mundo esté dispuesto a hablar y todo eso. Eh, yo recuerdo que Nimu se hizo popular en Facebook porque ella se autopublicaba con cuentas alternativas en su canal, sus directos y todo eso, y poco a poco se dio a conocer, ¿no? Y más porque en ese momento era de las pocas VTubers de Latinoamérica. Y su crecimiento fue prácticamente exponencial una vez que tuvo una comunidad bastante fiel, ¿no? Y, y ahí se, y se entiende, porque Facebook es un ecosistema que, en el cual si se comp comparten tus videos en los grupos, eh, si comentan, reaccionan y todo eso. El algoritmo hace de las suyas y te comparte masivamente. Pero en no es el, el caso de la mayor parte de nosotros. Y de hecho, un dato bastante importante que creo que casi nadie conoce o no, o no mucha gente está como por así decirlo enterada. Es que la mayor parte de los canales de YouTube, o en general, creadores de contenido, crece bastante lento. Y TikTok, chicos, no cuenta. Que les quede claro esto: si alguien se hizo famoso en TikTok. Créeme que si saca sus, a sus seguidores de la plataforma, posiblemente no se vean lo, los números reflejados, ¿no? Ya sea en Twitch, ya sea en Instagram eh, o, o YouTube, no van a ser los mismos, van a ser infinitamente mucho menores que en TikTok. ¿Por qué? Porque TikTok es bastante efímero, pero cuando les digo bastante, es bastante. Cualquiera puede hacerse famoso en TikTok de un, un día y al día siguiente posiblemente lo olviden por, por otro TikToker. Es muy posible, es muy probable. Todo depende si te sabes mantener bien. Y conozco varios, este, youtubers, TikTokers que hacen esto de, de maravilla. Un caso de ellos es el de este influencer llamado Nova Collector. No sé si a ustedes los conozcan. Yo lo conozco por su canal de, 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 de figuritas. Lo conozco principalmente por ese canal. Y el video que, que le veo, video que le va extremadamente bien, eh. Video que, que veo de él, video que le va extremadamente bien. Madre, le, va, le va extremadamente bien. Y es complicado, sí, porque el contenido efímero, pues por algo se dice efímero, es muy poco trascendente, es muy desechable en la mayor parte de las ocasiones. Así que por esa misma razón, ahorita no considero que cualquier persona se pueda hacer. ¡Hola, oh, madre. Es por eso que considero que no cualquier persona se puede hacer famosa de la noche para la mañana. Y quien lo logre, debe haber sido tenido, eh. El toque de, de suerte... Joder. Tuvo que tener un, el toque de suerte de que el algoritmo, o, o no sé, a, ya, a Jeff Bezos o a, o a la CEO de, de YouTube le cayó bastante bien o a la TikTok, o qué sé yo, o si los chinos le vieron como buena cara, <laughs> no sé. Pero si tuvo esa suerte de tener 56 mil espectadores así, muy rápido, es... Que algo hizo bien, o que simplemente el algoritmo estuvo de su, de su, de su lado. Porque, chicos, eh, yo, yo sigo a un montón de, de streamers, tanto LGBT como. Y he visto tantos streamers. ¡Hijo de su madre! ¡Hijo de su madre! ¡Cóndame! ¡Ay! ¡No! Conozco a, a muchísimos streamers, pero cuando les digo muchísimos es que es una barbaridad de streamers que llevo, llevo conociendo desde hace años que, que prácticamente no crecen. O que si crecen, nada más es en, en esta plataforma y en las otras no son tan relevantes. Y es como por así decirlo mi caso. O sea, yo no soy relevante ni en Twitter, ni en Instagram, ni en, ni en YouTube. A pesar de que YouTube es como que mi plataforma más estable, no soy que digamos así que, que digamos tan relevante. Como para que mi opinión influya tanto. Yo obviamente, yo siempre voy a dar mi opinión porque es mi canal y pues es mi contenido, ¿no? <laughs> Así que puedo hacer lo que yo quiera en ese aspecto. Hijo de su madre. Eh, pero conozco a, a decenas, cientos de streamers, a pesar de que los conozco de forma más íntima o no, que llevan años haciendo esto y no pasan de, de 10 espectadores. Chicos, llevo haciendo esto desde, desde, desde la prepa. Y eso ya son más de seis años, chicos. Llevo haciendo esto desde la prepa. No, obviamente, no crear contenido como lo estoy haciendo hoy en día. ¡Hijo de su madre! Eh, llevo haciendo esto desde la prepa. Y chicos, casi en un paso de, lo, de los 10 espectadores en su amplia mayoría del tiempo. Estoy entre 5 y 13 de media, dependiendo de qué temática sean los directos. Pero, así que digamos, que sea yo relevante, no, al contrario, <laughs> al contrario. Pues o sea, la morra, pues hace que, que juegue de Fortnite Versus Competitivo y con subs. Use of War, Fortnite, Competitivo y hace 5 o algo así. Y le pegó más a la fama. Y, y si se le puede decir, ¡hijo de su madre! ¡Es que no puede! ¡Chicos! Hijo de su madre, es que en serio odio a los livers, los odio como no tiene idea. Este. Mira, lo que me comentas de que hace puras cosas competitivas de Leforted y todo eso, supongo, supongo que se hizo famosa por estar muy presente en, en, en ese nicho. Quiero suponer que es el caso. Pero créeme, que, que se haga así como que súper popular o súper famosa. Que se haga súper popular o súper famosa por. Hijo de su madre, ¿qué, qué onda? En hijo de su madre, no. De a no, yo, yo creo que aquí también hay otro problema. Es que yo estoy saliendo como a, a lo loco. ¿Será, los de, ¿Será el DPS que se fue? Pero por lo que me comentas no hizo nada, nada del otro mundo. O sea, simplemente creo que sí tuvo la suerte de estar en el nicho adecuado. Hijo de su madre. Chicos, ya por favor, me gustaría que... Re... Me gustaría que alguien me refiera a estas sombras, porque no es posible. Porque no es posible. Hijo de su madre, hijo de su madre. No. Que jugó, no sé, si cosas, este... Al misirene o uno se llama Gatopan. Con ese creo... Que era una colaboración y que también las parodias de YouTube y Facebook morado. ¿Ya borras eso? Hijo de su madre, es que no, no Esta partida, una derrota aplastante. Y esto es lo que les estaba comentando, chicos. O si... O son victorias aplastantes hacia el otro equipo o son derrotas aplastantes. Y con este problema de que no penalizan realmente a los que se van de la partida. ¡Ay! Me saca canas verdes. Me saca muchas canas verdes de que no, no, no les hagan na nada. No mames, qué pedo. Y más por su carisma que esa morra tiene, creo que es por eso. Y también que está bonita. Qu quizás por esas dos razones, este, sea la razón por la cual tuvo más, más éxito que otras personas. Puede, puede que sea el caso, ¿eh? Igual puede ser que sea más que nada por su carisma. Pero si, ya, si tiene carisma y aparte belleza. Es una muy buena combinación, sinceramente. <laughs> ah, y se lleva un año en YouTube, morado, y acá en YouTube normal, dos años que lleva... ¡No inventes tú! ¡No inventes! A ver... Espérame. Espérame, espérame. ¿Cómo que dos años tú? ¿Cómo que dos años? A ver, espérame, lo pongo, lo pongo aquí. Para que no, no, no haya problema aquí. A ver, soy. Um... No, 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 quise, quise, es, quise. Es? Espérame. ¡Ey, qué hijo de su madre! A ver. Zoe. Categorías. Dijiste que estaba. Este dijiste que estaba. jugando Left 4 eh, Es que además me aparecen pura, puras sois Que están conversando poniendo patas en, la, en, en plena <laughs> miniatura. Eh. Otra que me parece que, que una zombie que está verificada, que jugó ayer Power Wash Simulator. Otra que estuvo, bueno, que hace siete días, que estuvo eh, conversando, pero creo que es una PNG Tuber. No creo que sea ella, pero está, está verificada. Final Fantasy XIV online, conversando, conversando. Soy RP. Igual puede ser. A ver. Mm. No, no creo que sea ella, ¿eh? No creo que sea ella. Soy RP. Tiene 65 mil bueno, seguidores en este caso. Y juega GTA, pero no es ella. ¿Qué pedo meme de Spider-Man? No sé si se... No sé cómo se llama, ni me acuerdo. Es que, Edward, no es posible. En serio. Es que... No me... No puedo creer. No me puedo creer. Que... que te, esa chica tenga tan, tanta repercusión en dos años. No lo puedo creer. A ver, estoy viendo una sobey acá, pero es una... Una PNG tuber por lo que estoy viendo. Yuki, hola, ¿cómo estás, Yuki? ¿Cómo estás, Yuki? Zoe. Soy... No, no creo que sea ella. Definitivamente no, no juega Left 4 Dead. Um... A ver, voy a buscar Left 4 Dead. Left 4 Dead 2. ¿Cómo estás, Yuki? ¿Cómo te está yendo el día de hoy? Piciose, ¿cómo estás el día de hoy? Yo, la verdad, estoy bastante, bastante intrigada. Estoy bastante, bastante intrigada por lo que me estaba comentando Edward de una de una uh, streamer que tuvo 56 mil seguidores. Eh, bueno, espectadores, mejor dicho. Dijiste que ayer. Edward, ayer estaba jugando. ¿Qué estaba jugando? ¿O qué estaba haciendo? Si me dices que estaba jugando Left 4 Dead, lo puedo encontrar más fácilmente. A ver, orden, descendente, publicado recientemente. 8 minutos 24 minutos, una hora. Quién sabe tú. ¡Aurlast! ¡Hola! ¿Cómo estás, Orlast? Ah, estaré unos minutos aquí. Cuando termine la hora me iré. No, pues sí. <laughs> Pues. como unos 40 minutos, ¿no? Más o menos. Es que aquí sí son las 2.18, así que serían como por las 3, ¿no? En ese caso. Eh, estoy medianamente bien. ¿Y eso por qué? Búscala en YouTube normal, como. A ver. Como se llama. A ver si puso su canal YouTube morado. A ver, me pusiste que lo buscara de esta forma, ¿no? A ver, así de. Eh, ¿Qué pedo? Meme de Spider-Man. A ver, voy a buscarlo así. Voy a buscarlo así. ¿Qué pedo? Meme de Spider-Man. Veamos. Soil, Left 4 Dead, load. Ok. Veamos. No, no puso... No, de hecho no no, 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 O sea, sus videos acá en YouTube sí son bastante... Este... Cortos en visita. O sea, estoy viendo que aquí tiene capítulo 1, desprecio a mi gatita y yo en el apocalipsis zombie. Ah, hace un mes, 126 este... visitas y todo eso. Sí, es el, el canal que tiene el, el video del, del Spider-Man. Sí, los tiene aquí. De hecho, aquí tiene... Aquí tiene varios... <laughs> Déjeme, se los muestro. Peme. Peme. Acá está. O sea, no sé exactamente... Eh, ¿Cómo es que tiene tantas visitas en, en Twitch? No entiendo por qué tiene tantísimas visitas en Twitch. La verdad es que no, no lo entiendo. La verdad es que no lo entiendo. Pero... Su canal no es que digamos tan, tan grande. De hecho, hasta puedo decirles que mi canal es más grande por mucho. Y si es el caso de que este sea su canal de YouTube, me sorprende que tenga 56 mil visitas. Les digo con toda sinceridad, me sorprende. Y no tiene enlace, por lo que veo. Espérame. Me pone de pausa. No tiene. ¿No tiene el enlace tú? Chicos, les sigo les, les, siendo bastante sincera. La verdad no sé cómo es que tiene tanta repercusión si es que tiene 56 mil espectadores en, en Twitch. La verdad no sé cómo tiene tantos espectadores. Pero igual mis respetos. Mis respetos. Eh, pero ya me bañé y, me, y, tocará, y tocará cenar pizza. Ah, pues ¿de qué vas a pedir pizza? ¿De qué vas a pedir? Estaba hablando. Eh, volvió conductor. Que odio y me toca trabajar. Ay, qué mala suerte, Yukino. Qué mala suerte. Ojalá acabe esa sección pronto. Yo, bien por volver a ver la plana nalgona favorita. Y Tony, ¿cómo estás? Eh. Pues no sé cómo contestarte eso. No sé si sea un halago. <laughs> Espero que sí sea un halago este Outlast. Pero todo bien. Todo bien, Pincela. Todo bien, todo bien. <laughs> Aquí jugando unas rankets acá en el, en el, en el Overwatch con un personaje de ba llamado Baptiste. Para luego sacarle su video en, en el YouTube. Pero todo bien, Pincela. ¿Y tú? ¿Cómo estás, Picioso? Ah. Uh... Que su canal está más abandonado que mis cosas que le regalé a mi novia. <laughs> ah, por cierto, saludos a tu novia, Edward. Saludos a tu novia. Eh, no puso su canal de YouTube morado. Puta madre. No, no lo puso. Pero por eso te digo, me sorprende. Me sorprende que teniendo un canal de YouTube así. O sea, no que no sea ni, ni mediocre ni nada de eso. No estoy diciendo nada de eso. Pero un canal de YouTube normal. En este caso, como que promedio. Me sorprende. De que tenga tanta audiencia en Twitch, o sea, por eso te digo, me sorprende a montones. No sé cómo la haga. Si yo, chicos, no es broma. Aquí les, les estoy hablando de casos cercanos a mí. Yo, porque dejé la plataforma desde hace mucho, muchísimo tiempo. Pero chicos, casos cercanos a mí, por ejemplo, con este Roy. No sé si ustedes conozcan ese, ese streamer, que es, es un streamer LGBT, es gay, vaya. En este caso, pues para que me entiendan que crea contenido, en este caso de Dead by, Dead by Daylight, de Fortnite, de, de, de charlando, hace buenos eventos cuando se trata de visibilizar la Día Internacional de la Bisexualidad, Pansexualidad, de las personas trans, etc. Él hace buenos eventos, o, invita a, var a varios streamers, invita a varios creadores de contenido de, de diversas plataformas y diversos este, medios para platicar o, a, o incluso nada más conversar, ¿no? En este caso. Así que en lo personal, a mí me sorprende que él, teniendo máquinas, por decirlo de alguna forma, moviéndose por, por Twitch, tampoco tenga tantos espectadores. Y que me digas que esta, esta chica Zoe tenga 56 mil, es algo alucinante. Alucinante por completo. <laughs> Pregúntale en los comentarios que seguramente no te responda como a mí nunca me ha respondido un mensaje por, por su canal. Terrible, chicos, no, terrible. Puedes tomarlo como quieras. O sea, ese tipo no, no hace programa conmigo, por suerte. Yo trabajo con alguien más y al menos nos llevamos bien. Es que ha de ser, ha de ser bien feo. O sea, es que yo no sé cómo sea trabajar en la radio, mis eras. Yo no sé cómo sea eh, trabajar tal cual en ese medio. Pero apuesto que sí ha de ser bastante... Pues así decirlo, sí, lioso, un, un, un tanto estresante. Porque es, es como si fueses un streamer, por decirlo de alguna manera... Pero trabajando con diversos, este, diversas personas con muchísimas este, diferencias en personalidad. Algunos pueden ser más serios, algunos más carismáticos, algunos más tóxicos, algunos no tanto. O sea, ha de ser bastante lioso. Y entiendo que pueda ser como, como ser un streamer por decirlo de alguna manera, de cierta forma. Pero que me digas de que te toca trabajar con alguien que no te cae bien. El ambiente se mueve bastante pesado y. Oh, no. Yo, la verdad, sí espero que esa sección acabe y, eh, y pueda estar más, tra más tranquilo en ese aspecto. Y luego, como habla, dice puras mamadas y da risa por su carisma. Y creo que es lo único que es por esto que llegó a números o no sé ya. Ya no entiendo el mundo. Créeme, yo tampoco lo entiendo. Y de hecho, yo no, yo no entiendo a la gente de TikTok, chicos. No es por tirarle eh, hate a TikTok, pero es que, chicos, no entiendo TikTok. O sea, sé que entre más corto sea un video y más rápido sea, se puede volver viral. Eso lo tengo más que claro. Chicos, pero en cuestión de directos, no entiendo qué está pasando ahí. Hay directos donde literal las personas son NPCs. ¿Y a qué me refiero con esto? O sea que la gente en general puede interactuar con los streamers. Eh, si le don por ejemplo, si me donas. No sé, 10 pesitos para mi torta de milanesa. Este, yo te digo una frase predeterminada, ¿no? Así como los, los NPCs de los videojuegos. Algo así. Pero lo han llevado a tal punto en TikTok que digo... ¿Cómo es que hay tanta gente que le interesa esos directos? No entiendo. A mí me da cosa. Porque una cosa ya son los videojuegos. Una cosa ya es este... Que, se, que sepas que eso no es real. Y que se vea, por ejemplo, con estos gráficos y digas... Ok, no es que... No se ve realista, Se tiene de forma humana y eso, pero tiene un estilo más cartoon, así que te puedes creer de que pueda pasar cosas más graciosas, más extrañas, porque sabes que no es real. Pero cuando ves a una persona actuando como un personaje de videojuego, tal cual, no, no digo de forma metafórica, lo digo literal. No sé ustedes, pero a mí me da miedo. <laughs> a mí me da miedo. <laughs> así que. Órale, no se me mueran. Órale. ¡Ay, aguanta. No te me mueras. Vaquero. Hijo de su madre, no. Por cierto, tu PC es de gama media o alta. Baja. Ni gama media. Es gama baja, chicos. ¿Por qué creen? Que no puedo hacer directos en APC. Porque cualquier PC de gama media o por lo menos media baja ya puede aguantar juegos ligeros de, en APC en 1080. Y eso tomando en consideración la, las, 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 las especificaciones competitivas actualmente. Porque lo que es una PC de gama media actualmente es lo que una PC de gama alta era antes. Así que actualmente puedo decirle que mi PC es gama baja, sí o sí. A pesar de que hay avances tecnológicos y todo eso, puedo seguir considerando que es gama baja. <laughs> Pero ¿por qué la pregunta? Eh, hola, Reine. Por cierto, Reine, aprovechando que también estás acá. Hijo de su madre. Reina, aprovechando que estás acá. Hace ratito estaba viendo un video de, de, de la casa Búho. Estaba viendo un video de la casa Búho. Y había un personaje que se llama Reine. O Rain, no sé cómo, cómo decir exactamente. No sé cómo decir exactamente. Pero te quiero preguntar si sacaste su... Si sacaste el, el, tu nombre de, de, de cuenta por ese personaje de, de la casa Búho. Te quiero preguntar eso, porque me causó curiosidad, ¿eh? ¡Quédate quieto, Genji! ¡Órale! Te dije que te quedaras quieto, Genji. Por eso te mueres. Por eso te mueres, Genji Por eso te quería preguntar eso Porque estaba viendo el, el resumen de la casa Wu Y como vi a ese personaje Que también se llamaba Rain Dije, pues, ah, pues debe ser por eso Le voy a preguntar cuando le, le vuelva a ver <laughs> ¡Hijo de su madre! ¡No te me mueras! Eh, te dono un billete de 100 dólares Que en mi país son 23.353 pesos A la madre ¿Es neta? ¿Es argentino? <laughs> o es colombiano. Eh, ¿Cómo andas Lili? Pregunta. ¿Cómo quitar los granitos de la cara? Lavándotela la con agua y con jabón. Poniendo crema. Y tónicos matificantes. Consejo... No barato tal cual porque depende de la marca. Pero consejo que... Es el mejor consejo que te puedo dar porque si, si todos te exprimes te vas a dejar marquitas como yo las tengo. Así que... Nada de explotarte granos. Compra cremas. Límpiate la cara diario. Límpiate la cara de, de la grasa que se te haga todo el tiempo. <laughs> que se te haga todo el tiempo. Y... ¿Qué otra cosa? No te maquilles tanto porque eso fomenta el, el, el la formación de los granos por la grasa de tu, de tu piel. Dependiendo de qué tipo de piel sea. Si es de piel grasa o piel seca y así. Todo depende de eso. Pero no te maquilles tanto si es que en dado caso... Hijo de su madre. Hijo de su madre. Este. ¿Qué estaba comentando? <laughs> se fue bien. Así ah, que si se maquillan, por favor, no hagan este. En... Siempre limpiese la cara. No se la dejen tan grasosa. Uy, su madre. No se dejen tan grasosa. Y. Y ya, nada más matifíquenla. Quítenle la, la, el exceso de grasa y listo. <laughs> y listo, fácil. Eh, NPC como Ser Hello, thanks for money. How are you? Please, more money. Algo similar, sí. Es como decirle Hey, I have a job for you. You can, you can save my, my dog or my, or my daughter. I, I, I will give you some, este. Um, ¿Cómo se dice esto en inglés? A good reward, ¿no? Algo así. Exactamente eso. Un NPC en forma. ¿What are they? ¿What are they? ¡Órale! aguanta mi visera qué onda Reine la besa la mega nalguea <laughs> qué rico los dios pero Leri Argentina o sea Colombia es más fácil conseguir dinero americano a poco eh, la razón es que yo me puse Reine no no es por el personaje no es por bueno no haré spam del cual canal fue, me gustaría, pero me estaba en directo ella. ¿Cómo? O sea, te pusiste el nombre por otro, o, una persona real, o en vez del personaje o cómo? Hijo de su madre. Gracias. <laughs> por favor, chicos, a, agrúpense tú. Hijo de su madre. Eh, o sea, te pusiste el nombre de Reina en tu cuenta por una persona real, en vez de un personaje. ¿Es lo que estoy entendiendo? Le va a hacer los municipales ¡Samir! ¡Hola! ¿Cómo estás, Samir? Mira nomás, tú de... ¿I... Ingrechón ¿Ingrechón? ¿Qué es Ingrechón? Hello, how are you, friend? De hecho, así son los NPCs Y por eso les estaba comentando No conozco bien cómo funciona esto de, de, de TikTok no, no lo entiendo No entiendo cómo funciona esto de, 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 los, de los directos de los NPCs y todo eso no entiendo cómo funciona, pero en TikTok los streamers están ganando dinero a montones. Y de hecho yo me puse a plantearme muy seriamente si hacer ese directo. Chicos, por cinco pesos. Por cinco pesos me compro una torta de jamón y te doy una recompensa. O sea, me queda así. Cinco minutos después nadie dona, ¿no? <laughs> eh, por eso les decía, o sea, no entiendo cómo hacen esos directos. No sé cómo realmente es la dinámica, pero me da miedo. <laughs> me da miedo que gente done. A esos tipos de creadores en, en, en TikTok. En vez de creadores que valgan más la pena, ¿no? En, este, en ese sentido. Ahí estás. ¡Hijo de su madre! ¡Hijo de su madre! Y bueno, para mi avatar del canal iba a ser Rey, Reina, Reine. Ah, ok, entonces eso es por otra razón. Ok, ok, ok. Ingrechón es inglés. ¿Ingrechón? ingresión. O sea, ingresión. ¿Te refieres a ingresos? Pero en inglés o cómo? No, no, ya me perdí. En ese momento. Es lo que te comento, comento, Samir. No entiendo cómo rayos es que la, la gente de, 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 TikTok le gusta eso. Si te soy muy honesta, no sé cómo les gusta, pero pues pasa. <laughs> Hijo de su madre, no no no, 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 me mata, me mata. Por cierto, Samir, ¿cómo estás, picioso? ¿Cómo estás? Y acá el mateo. <laughs> Requisitos. Abrir un TikTok. conseguir una, una amistad y que te siga a la corriente. Que esa amistad no sepa que monetizas tu contenido. <laughs> oh, my God, qué tremendo, tremendo plot twist, ¿no? Chicos, no inventen, nada más hemos tenido... Nada más hemos tenido... Puras derrotas... No inventes... Qué triste es esto... Qué triste... <laughs> primera vez... Chicos... No es broma... Primera vez que intento usar el personaje... De forma correcta... En stream... Con ustedes... Y primera vez que todas las partidas que hemos tenido... Han sido puras... Puras derrotas... ¿Cómo es posible esto? No tengo la más mínima idea... No sé si sea mi idea... Mi idea de mala suerte... No sé si sea mi idea... Que me dice... Ya deja de ser stream... Y ponte a crear contenido... No sé, pero chicos, hemos tenido puras derrotas el día de hoy No solo eso, sino que Edward nos llega diciendo que Zoe tuvo 56 mil espectadores Esta Zoe, poniéndome mi, mi autoestima por los suelos No inventes, ¿cómo? ¿Cómo? Chicos, en serio, el día de hoy el destino no nos quiere Chicos, el día de hoy el destino me dice... Deja de ser streamer de videojuegos. Vuélvete streamer NPC. Te va a ir mucho mejor. Me caí. Es más, ni siquiera te hagas streamer. Crea contenido de For 4 Dead y cómprate unas, unas, este, unas, unas, unas boobies y vete a Twitch. 하나, una, ellas, beta a Twitch. <laughs> casi, casi. No es cierto. No es cierto. De, de, de todas formas, si me pienso comprar unas boobies. Esto no es broma. Esto sí lo voy a hacer de forma real. Pero no para irme a Twitch. Eso sí que no. Oh, my God. Ah, uh, de forma canónica el de ingresion Well, you're ready to understand me, right? I can understand you if you tell me me what 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 does it mean? Ingression. Ingression. is the I don't know. Is a how I can say that? Is it? It's the money that you earn. Is it, this is a. This is what are you saying to me? That ingration means the money that my work give me to me, for my work, I, 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 no sé qué estoy diciendo. <laughs> ah, Ruine, y es que tremendo putito. ¿Qué, qué me estás diciendo tú? Juega troll y más 50 wins. <laughs> a la personita que le dio, que le, me dio la idea, dijo que sería mejor que me llamaría así. Reine, porque es mi avatar nominario. Y eso. Bueno, si si te gusta, dale. No, no voy a decir nada, porque, pues, digo, si es una combinación de, rein, de rey y reina, dale. <laughs> se entiende. Eh... ¡Ah! ¡Uy! Este, este, este reine se puso brava, tú. Se puso brava, tú. Que deje. Sáquenle captura al chat, chicos. Reine ha entrado en su época malvada, malévola. ¿Cómo? ¿Cómo? Tremendo, chicos, tremendo. Reine está creciendo. Puras derrotas en, en el mes de la independencia de México. Mal, mala Lili. Nah, sería pésimo. Sería terrible esto. Este, Yuki. Si estuviese, si estuviese utilizando a sombra. ¿Por qué se los comento? ¿Por qué se los comento, chicos? Miren, se los comento. Sería pésimo, sería terrible tener puras derrotas con sombra en el, día de, bueno, en el mes de la independencia de México. ¿Por qué se los comento? Porque esta sombra es este mexicana, mexicana, güey. Y no, no, no les no, estoy mintiendo. Acá debe de estar su. ¡Ándale, aquí está! ¡Oh, su aspecto! Mexicana, esta chica me representa. No soy hacker porque soy pésima en programación. Pero esta sombra me representa. Mexicana. Eso sí sería terrible. Que tenga una oleada de puras derrotas con puro extranjero. Eso sí sería terrible. Sería como Maceosare, nuestro extraño enemigo. Es más, ahorita que mencioné ese, ese meme. Para los que son mexicanos, siempre que es septiembre. Eh, se vuelve, vuelve a resurgir el meme de maciosare un extraño enemigo profana tu plan con su planta tu suelo. Eso es parte de nuestro himno nacional, ¿no? O sea, hace referencia a que cualquier enemigo de no importa de qué nacionalidad sea, empieza a atacarnos por x o Y razón, lo, lo consideramos como un insulto o como algo eh, como sí vamos como un insulto, ¿no? Así como se le, le puede traducir de forma literal del himno nacional, ¿no? Y acá en México se hace tan todos los años meme de que ponen a Maciosare, literal, de forma física, y lo ponen con poses de yoyos. O sea, un mexicano promedio con su sombrerita y todo eso, con su bigote y todo eso, y ponen a maciosare todo musculoso, en poses yoyo, como si se fueran a enfrentar, y créeme chicos, es hermoso. Los memes de. de, de México por la independencia son hermosos, me encanta. Me encantan. Oh my god. Uh, impression is like something funny or something jaja. Ah, ok, ok. In this case, I will use impression to these occasions. <laughs> to express my jajas, my XD moment, I think. <laughs> my XD moment. Uh, Estás buscando que te pegue más fuerte y sabroso, ¿no? Fuck English me and my panas speak, ¿qué pasó? <laughs> Mira, se supone que te iba a mandar mis historias en Instagram y ahorita no te he enviado ninguna. A todo tu tiempo, de todas formas te digo, casi nunca entro a Instagram. <laughs> todo tu tiempo. De aquí que vuelvan a entrar a Instagram, quizás sea en uno, dos, tres días, quizás. <laughs> no sé, casi nunca me paso por ahí. Well, who is hungry? I'm hungry for my. I, I want to eat a, ha a hamburger. A hamburger of McDonald's. Dile, <laughs> ¿qué pasó con Reine? Reine, ¿qué pasó? Es que empezaban a decir este last" así de soso -so", y empezaban a poner eso. Y Reine, Evil Reine puso Ra. ¿Y sabes qué pasa cuando alguien completa la palabra? Eso, eso es lo que pasa, mis Yuki. Eso es lo que pasa... <laughs> Habrá que ver... Si me entendí por eso... <laughs> eh, no te sientas así por... La morra... las De Zoe... Tiene mucha gente... Y eso... Tú también... Vas, vas para allá... Es que mira... Edward... Me pone... Es que mira... Si me pone un tanto triste... No me voy a decir que... Tengo envidia ni nada... Porque eso, eso sería terrible... De hecho... Tener envidia de otro creador de contenido... Es literal... Lo peor que puedes tener... En, en la vida... Pero es que, chicos, eh, es un poquito, al menos para mí sí es un poquito triste que yo le, le ponga todas las ganas del mundo, le ponga, me ponga a investigar, me ponga a hacer guiones, me ponga a hacer un montón de trabajo. Porque de hecho, hoy voy a sacar un video, eh, déjame ver, déjame poner, ponerle recomendación aquí a alguien. Se la voy a poner a sombra, ¿no? Porque hashtag mexicana. Este, se lo estoy comentando. O sea, no es que yo tenga envidia, pero es que sí me, me frustra un poco ver cómo otros canales, o sea, no importa de qué nicho sean, me, me pone un poco triste de que otros canales más pequeños que el mío en poco tiempo se viralicen más rápido y de una forma tan más fácil, ¿no? Y yo, la verdad, yo sí me pone un poco triste eso, porque miren, chicos, entre lo que yo hago guiones, entre lo que me puedo grabar yo frente a la cámara, entre lo que me arreglo, me maquillo, entre lo que edito, entre lo que publico, entre lo que hago la miniatura, entre lo que lo traduzco actualmente a 20 idiomas, entre lo que le hago marketing en otras plataformas. Y ver que sí, tengo visitas, sí, pero que no tenga tantas como otros canales que pueden subir cualquier cosa y de repente se vuelven virales. Eso me pone un poquito triste porque, o sea, las plataformas, eh, esto lo he sentido en todas, no, no, aquí ninguna se salva, ni YouTube se salva. Pero algo que yo he sentido en estas plataformas es de que el trabajo más producido, por decirlo de alguna manera, a pesar de que seamos creadores de contenido independientes, no se ve tan recompensado. ¿Y esto por qué lo comento? Porque si vemos lo que aparece en el feed de la, de la página principal de, de YouTube, si eso si no entras con tu cuenta, vemos que es puro contenido reciclado de la televisión, reciclado de directos, gameplays de, de famosos, etc. Y como que YouTube, en este caso, premia mucho más este, la cantidad a la calidad, ¿no? Y yo me he tratado de enfocar más en la calidad, en ese sentido, si acaso nada más con cumplir mi cuota de un short diario, porque es como que ya lo más recomendable, es como que lo más lo estándar ahorita. Pero sí me he puesto un poquito triste respecto al tema, porque les digo, guión, grabar, bueno, arreglarme y grabar, mejor dicho, editar, que eso me puede tomar fácilmente de dos a cinco días, depende de qué tipo de proyecto sea. Publicarlo, hacer miniatura, traducirlo a 20 lenguajes diferentes, publicarlo en redes sociales, ver si funciona el video, para, si no para cambiarle el título de la miniatura, chicos, son ocho pasos que fácilmente me toman toda una semana completa. Toda una semana completa. Y por eso me pone triste de que cuando intento hacer un contenido un poquito más laborioso, eh, no termine dando los resultados esperados, ¿no? Y de hecho, miren. Deje, deje, te, te ejemplifico, espérame. Déjame, lo busco por acá. Te lo, te lo busco por acá, Misiela. Espérame. Nada más déjame desactivo esto. Por ejemplo, Misiela. Yo, por ejemplo. Yo, por miembros del canal, ahorita estoy ganando un dólar. Y agradezco todo su apoyo. De hecho, los que son miembros del canal, agradezco todo su apoyo. Pero nada más estoy ganando un dólar. De momento. Eso es... Triste, sumamente triste. Eh, en estadísticas aquí, obviamente, la cifra aumenta por los anuncios y todo eso. Las visitas son 30.000, no está nada mal. Eso me gusta, me, me va gustando. Voy a generar prácticamente 2 dólares este mes. <laughs> eh, pero a, a lo que voy, o sea, el, el contenido que, que, que estoy haciendo yo acá en cuestión como que de, de calidad, por ejemplo, si me voy un poquito hacia atrás, hacia, el, por ejemplo, el video de... de Island, los videos de Dead Island, chicos. Este video se quedó estancado. Se quedó en 141 visitas. Lleva rato que no, no despega tan tanto como me gustaría. No ha generado. Es que, chicos, miren esto. ¿Cómo? Es que miren esto. Un centavo. ¿Qué es esto? Este video ha generado un centavo. ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué me estás diciendo? Ni siquiera 10 centavos. Uno. Uno. Y esto fue el 9 de julio de 2023. Chicos, este video de 24 minutos ya prácticamente tirando hacia los 25, este, me tomó dos semanas. En producir, obviamente en guionizar y todo eso me llevó mucho más. Pero con todo lo que he intentado hacer para resucitar este video, nada más ha ganado un centavo. Ha tenido 141 visitas y es el video más producido que tengo en el canal. Chicos, el video más producido. Y para que me venga YouTube y que me diga, toma tu premio, un centavo. Pues no se me hace justo. No se me hace Nada justo. No se me hace nada justo. Y obviamente yo me intento adaptar a, a los contenidos que ustedes me, me piden y todo eso. Y obviamente por eso aquí traigo lo que es el Fortnite y todo eso. Pero por el contenido que yo realmente quisiera hacer, ganar un centavo no es nada rentable. Por eso te digo, o sea, no es que tenga envidia de, 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 de ella. Al contrario, o sea, si ella tiene, tiene suerte, pues que lo, que lo haga. Ahí está. Si ella tiene suerte, pues que, que, que siga teniendo sus números. Pero no se me hace prácticamente nada justo de que este tipo de cosas pasen en esta plataforma y que pues tenga más relevancia por contenido que sea un poquito más fácil de producir, ¿no? O sea, una que le pone corazón y empeño a su contenido, a, a lo que hace, a su pasión, a lo que hace, para que YouTube le pague así, pues no es que digamos tan bonito, ¿no? Así que entienden. No es que tengan vida de ella. Es más que nada la frustración de que el contenido no, es, no, no tiene el impacto que, que realmente quisiera, ¿no? Por más que lo intente salvar o por más que lo intente resucitar, no puedo. Ya intenté lo, lo más que, y, y lo, lo que pude y no puedo eh, revivirlo. Ah, pone aquí reine, ¿cierto? ¿Alguien dijo que te haría solo fans al momento de que le dije que soy una mujer trans? Eh, no hace falta re remarcar que todo el momento reine que eres una mujer trans nominaria. Créeme. Ya sé que mucha gente del chat no lo sabe, pero te digo, no hace falta remarcarlo, no te preocupes. <laughs> no hace falta remarcarlo en cada mensaje. Literalmente estás usando un mito sobre las mujeres trans. Eh, ¿Cómo? ¿Lo del OnlyFans? No, yo sí lo utilizaría. Obviamente, cuando me sienta más segura de mi cuerpo, ¿no? Eh, ¿qué, es, ¿Qué es eso? Pero Lili, yo desde hace 7 años ya tengo el autoestima por el suelo. <laughs> no te preocupes, ya somos dos. El mito o estereotipo de que las mujeres trans servimos para el sexo, el trabajo sexual. No, pero yo no lo hago por eso. O sea, misiela, eh, reine, yo lo hago principalmente para mostrar fotos, para aumentar mi autoestima, ni siquiera para cobrar. Yo lo, hago, yo lo haría principalmente para mostrar fotos y más fotos y que me aumente la autoestima. Pero cosas que so, sean cosas que publicaría solamente por Twitter y por OnlyFans, pero... Así que diga, uy, me quiero vender mi cuerpo. No, lo haría más que nada por gusto, porque si publico una imagen un poquito más subida de tono que, que yo quiero publicar porque yo quiero, pues este, no, no la puedo publicar en Facebook, no la puedo publicar en Instagram, o, o bueno, sí puedo, pero tengo la, la posibilidad de que me quiten la cuenta por contenido más, más 18, ¿no? Así que obviamente prefiero publicar eso nada más en Twitter y en OnlyFans, pero no lo hago principalmente por... El incentivo económico. Eso ya es de, independiente si alguien quiere aportar o no. Y ya mucho más con la mega papiada de reine. Te queremos, Lili. Oh, yo también te quiero, Yuki. Uh, ¿Qué pone para acá? De hecho, esa morra sí le puso o le pone mucho empeño. Lo, lo digo porque yo conocí a su hermana mayor y hablé del trabajo de la morra, de la Zoe, y me dijo que se le pone el empeño. Bueno, según esa es... Bueno, según esa, pero bueno. No, o sea, no estoy denigrando el trabajo, este, Edward. No estoy denigrando el trabajo. A ver, espérame. Espérame. <laughs> espérame, nada más voy por papelito, ¿eh? Perdón, es que lo tenía en mi sudadera y la dejé en mi cama. <laughs> la dejé en mi cama. No, pero no estoy diciendo que Zoe haga, haga más su trabajo. Lo digo en el sentido de que la plataforma, en este caso, la gente consuma esos contenidos, ¿no? Y obviamente puede que yo sea más que nada culpa mía por no saber qué es lo que quiere mi audiencia, ¿no? Pero realmente era un video que tenía ganas de hacer, que quería hacer, el de Dead Island, por ejemplo. Y sí le puse mucho, mucho el empeño, le puse bastante producción y todo eso. Y obviamente ver esos resultados, pues desanima a cualquiera, ¿no? En ese caso. <laughs> uh, primero ruine, hace lo que hace. Ay, perdóneme, es que cuando hace calor me, me salen los moquitos. Lo haces, si sí, mi consentimiento es ilegal, <laughs> especialmente por ser menor de edad, sí. Eh, a ver, a ver, ¿qué video? Gente con PC, abramos otra pestaña. <laughs> YouTube está en quiebra y en decadencia. No, no está en quiebra. De, y en decadencia, mucho menos. O sea, creo que es. Bueno, sí, sí, no. Eh, es un tema que sí he comentado en otras ocasiones, pero es un tema debatible. O sea, YouTube sí tiene sus cosas malas, pero tiene muchas cosas buenas, muchas cosas positivas. La cuestión es buscarle bien. Eh, no dar consentimiento a alguien, ¿verdad? Con un centavo no te alcanza no ni para el, la marucha. Exacto. Por eso te digo, este, Edward, por eso me pongo. Me, me estreso bastante. Y por eso opté por traducir mis videos. O sea, no es por eh, no confiar en la audiencia hispana. Pero, chicos, si voy a ganar un centavo por un video de 25 minutos, que es una patada. Aquí sí lo voy a decir sin censura. Es una patada en los huevos. Este, no, no, no no es rentable. Así que por esa misma razón, estoy traduciendo todos mis videos. Es por eso que les digo que octubre va a haber prácticamente eh, casi nada de streams. Porque me voy a enfocar en los videos y en traducirlos los más que pueda. Pero, que sí, chicos, quiero llegar a más audiencias. Y si Habla hispana, no me paga o no, o no me genera lo suficiente para que esto sea rentable. Pues tengo que buscar de otra forma. Porque mira, yo les, siempre les... Les comento de que si gustan apoyar el canal, se pueden volver miembros, pero muy pocas personas pueden porque sé que en Latinoamérica todas las economías están jodidas. Lo digo porque estoy pasando por eso, lo sé porque toda Latinoamérica pasa por eso, por devaluaciones, por corrupción, bajos salarios, etcétera, etcétera, etcétera. Así que por esa misma razón... Yo siempre estoy así como que pues, entiendo la situación de, de, de los suscriptores, ¿no? En este caso, de que no pueda apoyar al stream de forma correcta. Lo entiendo completamente. Y por eso me quiero expandir a otros idiomas, para ver si puedo probar suerte ahí. <laughs> Pero quién sabe, ¿no? Quién sabe. Espérame. Creo que se trabó esto. Eh, ¿Se les traba también el directo o solamente es a mí? A menos aquí en el celular. Um... En serio, YouTube está en decadencia. No, YouTube no está en decadencia. No, no, es el contenido. Es la exigencia que tienen los consumidores. En serio, YouTube está en decadencia. Reina no tiene sentido y no entiendo. Y a pesar de que las maruchas son caras, un dólar, en serio. Un dólar por un mes completo de trabajo. Terrible. Kion, hola, ¿cómo estás, Kion? Eh, un centavo, Lili. ¿Cuál plataforma has, has estado. ¿En cuál plataforma has estado más? Eh, depende de qué, de qué sea, de streaming o de creación de contenido. Porque si te refieres a streaming, Twitch. He estado más tiempo en Twitch, pero YouTube será mi plataforma principal, ¿no? Eh, Reine, ¿por qué no estás. No, no estás justo para cuando hablamos del sexo? <laughs> Yo ni entiendo qué es el OnlyFans, solo conozco porque lo escuché y ya. Es una plataforma donde muchas creadoras de contenido, en este caso contenido para adultos, este, crean. Contenido para adultos, ¿no? En este caso, se hizo popular por eso. Pero, <laughs> nada más. O sea, sirve para otras cosas, sí. Sirve para que tus fans te financien y todo eso. Pero ya existe Patreon, ya existen los miembros del canal. Y son opciones más caras, sí. Pero, si digo, chicos, yo que les tengo la membresía a, a 30 centavos de dólar y no se hacen miembros, ¿cómo puedo pedirles un dólar, chicos? ¿Cómo puedo pedirles un dólar? Obviamente no puedo exigirles Ya sé que la, nuestra situación está jodida ¿Pero cómo puedo exigirles un dólar? Si en su amplia mayoría No pueden pagar 30 centavos O sea, eso es, 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 lo, es lo gracioso Por esa misma razón No he considerado OnlyFans Ni Patreon Ni otra opción Porque si a duras penas La gente puede pagar eh, la membresía más baratita que tengo Pues obviamente no me puedo esperar No me puedo esperar más <laughs> Eh. ¿se ve bueno simplificar la producción, nosotros te veremos. Además, si sí podrás ganar lo que te esfuerzas, eso esperaría. Eso esperaría, pero la cuestión es que si no hago directo, no, ¿no se hacen miembros del canal. Eh, ¿Qué pone para acá? En los huevos, no, eso duele. <laughs> Por eso, para que se sienta más el dolor. Para que se sienta más el dolor. Gente, tengo que irme. Nos vemos a ratito. Recuerden que Lily también es mo <laughs> La mod principal del canal. Si te doy un Bitcoin, ¿lo cambiarás por pesos en tu país? En primera, ¿Bitcoin sigue valiendo algo? Pregunta sincera, no es, no es por mala onda, pero desconozco del todo Bitcoin. Así que no tengo la más mínima idea. <laughs> si sí, no sabría qué responderte. Ah, entonces ay, jamás van a prohibir el lenguaje inclusivo. No sé qué tiene que ver esto con la conversación, Reine, pero... Ok. <laughs> ok. Uh, Kion, ¿sigues por acá, Kion? O sea, te hablo a ti, Lili. Creo que vas a pegar más haciendo videos de, de historias de terror reales por tus subs, creo. Pues, ¿quién sabe? La verdad es que te digo, ¿quién sabe? <laughs> Ahorita en estos precisos momentos no, te, no, no, está, no tendría una forma de decirte si funcionaría o no ese contenido. Porque mira... De hecho, espérame, déjame, lo, lo vuelvo a poner por acá. Lo vuelvo a poner por acá. Déjame ver. Espérame, de Land. Es que aparte me, de, me desmonetizaron un chingo de videos, tú. No, hombre, sí me desmonetizaron un chingo de videos. Me desmonetizaron un montón de videos, tú. A ver, no nos estoy mostrando nada, ¿verdad? A ver, acá está, chicos, no me había puesto a pensar esto, no lo había visto, pero me desmonetizaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Me desmonetizaron 10 videos, tú. Bueno, suerte que son shorts y casi no pagan casi nada esos, pero. ¡My god! ¡Son 10 son videos! ¿Qué me desmonetizaron tú? A ver, si hablamos de, 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 de resumen o de narrando historias, chicos, la cuestión es saber cómo narrarlas, ¿no? Y en este caso, chicos, chicos, les puedo decir que TikTok sí nos ha hecho mucho daño a todos nosotros, pero cuando les digo mucho daño es mucho daño, en todos los sentidos, porque eso os comento. Porque miren, antes era un poco más fácil de, de tener la retención de la audiencia. Y a pesar de que hice lo mejor posible en este video, chicos, el 30. Bueno, ¿cuánto, cuánto es el primer minuto? Chicos, el primer minuto de, del video perdí al 63% de la audiencia. Al primer minuto. Obviamente se mantuvo aquí un buen porcentaje y todo eso, a lo cual se agradece bastante. Pero chicos, perdí. Al, 67, al 63% de la audiencia en el, en el primer minuto. O sea, está, está terrible esto. <laughs> esto está terrible. Así que no sé si sea por cuestión de historias de terror o por la dinámica o lo que sea. Pero chicos, aquí me doy cuenta cuánta gente realmente ve mis, mis videos. Por ejemplo, cuando le pregunto a Reine si ha visto mi video o cuando les pregunto qué les ha gustado y me responden un Ubu, un XD o lo que sea. Yo sé que no lo han visto ¿Por qué? Porque si hubiesen visto el video eh, Les hubiese aportado algún dato en específico Pero en este caso Ya sé que el 80% O bueno, sí, como Pongámosle, 63% De ustedes no ha llegado ni siquiera a la mitad del video Es más, ¿cuánto dura el video? El video dura 24 con 43, ¿no? Chicos, el 17% de, de ustedes de todos los, los personas que vieron el, el video, perdón, el 17% vio hasta el minuto 12. Chicos, se fue el. ¿Cuánto? El 83% de ustedes en minuto 12. Se fue en el minuto 12. O sea, no puedo, no puedo competir. No puedo este, eh, mejorar mi calidad. No puedo monetizar bien. Si es que no, ni siquiera llegan a la, ni a la mitad, chicos. No se puede, no se puede. <laughs> misa, VTuber, hola, ¿cómo estás, picioso? O piciosa. <laughs> ¡Picioso piciosa! ¿Cómo estás, misa? ¿Qué cuentas? Um, ¿Qué ponen por acá? Bribe me inclusivo, vean videos de eso y supuestamente. Es una mujer trans, pero pues, en realidad se aprovecha de la ley que es ilegal. ¿A poco? F, Lili, FF. ¿Ves qué les digo? O sea, no pueden exigir Calidad, no pueden exigir Este, videos más elaborados Si es que no, no vale la pena Realizarlos así, a menos yo lo veo De esta forma, es muy complicado Muy complicado, y la calidad en YouTube Es, chicos La calidad de YouTube es tan alta Es demasiado alta Que yo puedo decir Esta es la calidad de los de YouTubers Top, y aquí estoy yo bueno, hongámonos más alto, así. Y aquí estoy yo. O sea, es imposible competir. Imposible. Este, ¿cómo estás, misa? ¿Cómo estás? Entonces está bien la parodia de la morra de Soy al YouTube. Esa no le tuvo miedo al que YouTube, eso que ya se lo eliminaron. No, eso es peor, porque si te lo eliminaron, posiblemente te, le pusieron strike. Eh. YouTube <laughs> F, -f, -f. Sube videos de patas, ok, no, 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 me... imagínate qué tipo de público atraería. Eh, si quieres saber más de contexto, Lili, sobre lo... Inocente Duque, te lo digo por Instagram. No, no quiero saberlo, sinceramente. <laughs> no quiero saberlo, no por mala onda, pero mientras no me afecte de cierta forma, al menos en mi caso, a mí, en mi país, yo creo que estoy, no, no creo que es algo que me, me incumba. Porque si, por ejemplo, si es de otro país, ¿qué puedo hacer yo desde México? ¿Qué puedo hacer yo desde México? No puedo creerlo. Yo ni he visto tu video completo, pero creo que voy para el 15 o el 16, creo. Uh, pues misa me dejó en visto. No, pues es que mi, no, te, no sé qué pasó con misa. No creo que te haya dejado en, en vista a propósito. ¿O sí? ¡Misa! ¡Misa VTuber! ¿Cómo estás? ¿Sigues por acá? Aprovecharse de la ley es ilegal. Y pues inocente Duque y pues otros YouTubers han dicho que son mujeres te mano. Más, más detalles en creo que me, me... creo que Reine pasa por mis comentarios por o sea creo que no importa si digo que no creo que <laughs> creo que este creo que no me entendió es Reine. mira no es por ser mala no es por ser mala onda este pero es que si mira si no me afecta en mi país no puedo hacer mucho en ese, en ese aspecto no, no me afecta mucho Obviamente, entiendo que hay muchas cosas muy mierdas en el tema trans este, alrededor del mundo, pero si no es algo que pase en mi país, no es algo en lo que pueda intervenir o no es algo en lo que pueda opinar, porque no conozco su forma de gobierno, no sé qué, qué leyes estén aprobadas en tu país y eso. O sea, no puedo opinar en ese sentido. O sea, sí, de que puedo opinar puedo, pero no puedo sacar una conclusión, este, una buena conclusión, si es que no tengo todo el contexto del panorama. Ya sea político, ya sea en cuestión de leyes, en lo social, etcétera. Así que, en, como no es algo que en lo personal me afecte a las personas trans o no binarias de México, no puedo dar una opinión en un, de un país que prácticamente no conozco. En ese, en ese, en ese sentido, algún... yo pensaba que estaba acá en Misa Sinfonía, pero no. <laughs> no, Misa es este. Un una VTuber que también le gusta jugar bastante el, el Overwatch. Una vez este jugué. Jugamos en conjunto. eso ya lleva buen rato. De vez en cuando lo veo que se conecta. Este por acá en el, en el Overwatch. Pero principalmente crea TikTok. Está en, en plataformas como Instagram. Como YouTube Shorts. Y eso. Que hace tiempo que tampoco le veo en YouTube Shorts. Pero es un es una VTuber bastante constante. Por decirlo de alguna manera. Bastante, bastante constante. Pero. Ahí sí. Si pueden, ahí chequen su canal. Ahí se lo recomiendo. <laughs> Ahí se lo recomiendo. Pero yo no supe si, si seguía por acá esta Misa VTuber. Ya no supe. Ya no supe. Pero no, imagínate que mi sinfonía venga para acá. No, hombre, eso sería un honor para mí, tú. Eso sería un honor para mí completamente. Y <laughs> de hecho, ha habido pocas ocasiones aquí en el canal que ha llegado gente de mil suscriptores. Por alguna razón, ni yo sé exactamente por qué... Por cómo les apareció mi video y todo eso. No sé cómo les para aparecer mi directo o video o lo que sea. Pero hay ocasiones en las que llega, este... Youtubers de 100.000 suscriptores. Y por eso les digo. O sea, me es, este, bastante, bastante... Hijo de su madre. ¡Eh, pale! ¡Sopenco! Es por eso que les comento, o sea, acá en YouTube no siento que realmente haya competencia así tal cual, en directos o en videos tal sí. O sea, obviamente va a haber Va a estar la competencia de retención de, de tiempo de video y todo eso Para que YouTube sepa si te, si te recomienda tu canal o no Siempre va a estar esa métrica presente Pero chicos, créanme, yo realmente no siento que haya una competencia acá en el en, en YouTube ¿Por qué? Porque les digo, me ha llegado gente de. de de 100.000 suscriptores, de 200.000 suscriptores de vez en cuando. Y platicamos un ratito, platicamos de ciertas cositas y todo eso. Y me, nos caemos bien. Una cosa es que se suscriba o, o, o pase después, ¿no? O que esté haciendo otra cosa. Pero que tengamos esa posibilidad de tener un, un canal de YouTube de 100.000 suscriptores en un directo en el mismo YouTube. Ya es un logro de por sí. Ya es un super logro. Eh, es que el momento es que yo pongo mis mensajes, tú no los, los, los ves más tarde. Llegan tarde al momento de que los les. De... ¡Ay! ¡No! <laughs> ¡Ay, este vaquero! Nada más volteé. A, a, y veo al Woody. ¡Oh my god! No, y eso es normal, de este reine. O sea, recuerden, chicos: Los directos trato de hacerlos en el sentido para leer sus mensajes en el, en, en el mero momento. Pero si estoy jugando en partida o si estoy contestando hablando de otros temas, es posible que no pueda contestar en ese, en ese preciso momento. Ahí no puede ser posible. Bueno, por si acaso, <laughs> eh, hay ocasiones en las que prácticamente no voy a poder contestarte al instante, ¿no? Pero no te preocupes, siempre voy a tratar de, de contestar tus mensajes o las mensajes que pueda alcanzar a leer, ¿no? ¿Alguien sabe cómo feminizar la voz? La, si, yo, si yo lo supiese, ya te lo hubiese dicho. O sea, hay videos donde explican cómo feminizar la voz. Pero chicos, créanlo, ¿no? Esta es mi voz más femenina que me sale más natural. No es broma, chicos. Esta es mi voz más femenina que tengo sin forzarla más. ¿Por qué? Porque antes yo tenía la voz mucho más grave. O sea, puedo hacer la voz más grave como la tenía antes. Pero chicos, esta es la voz más femenina que tengo. Eh, siendo yo misma, sin sonar exagerada, sin sonar falsa, ni nada de eso. Esta es la voz más, más femenina que tengo. Y lo, único, y lo único que te puedo decir es que utilices el diafragma. Es lo único que te puedo decir. Obviamente aquí también depende de, de qué tanto modules tu voz o, qué, o cómo sea tu tono de voz. Por ejemplo, si eres, si eres como Victoria Volcova. Obviamente va a ser un poquito difer diferente porque ella tiene una voz un poquito más grave y ella habla como si tuviese como... no, no no quiero sonar mal, pero es como si fuese fresa, no en ese sentido. O sea, es que no encuentro una mejor forma de describirlo, pero le queda bien su tono de voz y me gusta cómo suena. Y no es malo. Y no es, ma y no es malo eso, al contrario. Pero todo depende del tipo de voz que tengas. Por ejemplo, si, yo, si tienes una voz un poquito más cercana a lo andrógino, este obviamente pues no, no te recomendaría forzar más tu voz a un a, a tal extremo, ¿no? Te recomendaría que si sí la hagas un poquito más aguda, pero tampoco tanto. Porque si no te puedes lastimar tus cuerdas vocales. ¡Órale! hijo de su madre! Yo opino que Vergas el short, la morra de la Sui del meme. ¿Qué? ¿Qué Vergas? ¿Qué? Yo opino por qué Vergas el short de la morra soy del, del meme. Ah, ok, ok, ok. De, del meme, ¿de qué pedo? spider tiene más de 12.000 visitas y sus videos no porque son tan. No, ¿Qué? No, que tan chidos, o sea, ¿qué pedo con YouTube? ¿What the fuck? Es lo que. Lo que el público pide y lo que el youtuber da, ¿no? En este caso. O sea, si el short tiene una muy buena retención, obviamente lo va a hacer más viral. Mmm. ¿Qué perro video que solo dice qué pedo? O sea que... <laughs> eh, si quiero una voz más andrógina. No, pero te digo, depende de tu tono de voz. Te digo. Me hiciera... Yo ¿tú también quisiera tener una voz así súper femenina. Pero obviamente no puedo forzar tanto la voz. No la puedo forzar porque le voy a hacer este daño a mi... Este, pues porque si no le puedo hacer daño a mis propias cuerdas vocales. Y mi tono de voz no me... No me ayuda, en este caso, no me ayuda. En, en el caso, por ejemplo, de otras chicas trans lo que hacen es utilizar pues, ya lo que es el diafragma, el uso del viento para hacerla sonar. Un poquito más aguda o incluso un poquito más grave, pero femenina. Todo depende. Todo depende del tipo de tono de voz y de la fle flexibilidad que tengas tú para modularla, ¿no? E esta es la cuestión. Aprenderla a modular. Pero eso se aprende ya practicando, utilizando tu, tu... ¿Cómo se dice? Sí, practicando prácticamente. Y eso que lo hagas diario en ejercicios de 5 o 10 minutos o que ya simplemente lo hagas así por... Poco a poco y te vayas acostumbrando, o sea, es lo que yo hice. Cuando yo supe que era una mujer trans, eh, yo empecé a dejar de hacer la voz masculina, empecé a, hacer, a centrarla, a hacerlo un poquito más femenina, y este es el resultado de varios años después. No me molesta mi voz, al contrario, me gusta cómo suena así. Si acaso sí me gustaría que sonara un poquito más femenina, pero yo sé que ya sería forzar la demás. Tengo que seguirla ejercitando para que no se no me, no me pase algo aquí en las cuerdas. Ah, pero si sí, ya escuchabas mi. Ya escuchaste mi voz, Pues sí, pero no es que digamos tan andrógina. Si quieres una voz andrógina, tiene que pasar como en lo neutro. En lo tuyo, tu voz sigue siendo bastante grave, bastante grave lo suficientemente grave para que suene como chico en ese caso. Por, por cierto, hablando de voces, mi novia tiene una voz de niña presa. <laughs> ¿Cómo que de niña presa? También es, está Voice Tranger. ¿Voice Tranger? ¿Qué es eso? Eh, hola, hola Miguel. ¿Cómo estás? Ojito de overwatch god. Sí, estamos aquí haciendo el último stream de septiembre. Porque ya tenía que sacar el, el tema. Ya tenía que sacar los directitos, mi cielo, Tenía que sacarlos. ¿Por qué? Bueno, esto... En primera instancia, primero, primero te, te quiero preguntar, miguel ¿Cómo estás? ¿Qué me cuentas? ¿Cómo te ha estado yendo en los directos, en tu canal, en tu vida? Cuéntame, échame chismecito, que he visto de vez en cuando que entro a Instagram... He visto que compartes fotos de convenciones y, y cosas de ese estilo... Así que supongo que te ha ido bastante bien, pero... Cuéntanos, cuéntanos, Échenos chismecito, miguel ¿Cómo te ha estado yendo? <laughs> eh, pero sí, esto lo comento, Migue, porque hace ratito les, les estaba diciendo a las personitas aquí del chat de que de que este va a ser el, el último directo del mes por lo menos y de octubre posiblemente que no sea del tema Fortnite por el tema del pase de batalla y todo eso por qué porque ya tengo todo el material que necesito para hacer los próximos videos y, y tengo otros pendientes que esos los tengo que hacer fuera de cámara pero lo, esto lo comento porque este va a ser mi último directo como tal de, de otro juego que no sea Fortnite durante el mes de octubre. ¿Y todo por qué? Porque hasta el momento ya hicimos el stream del, de, de las skin, la, la skin de Batman, que Me faltó de las de las skins de Grev. Ya hice el video de las top 8 mejores skins de, de la temporada 3 de Fortnite y estamos haciendo justamente el directito de Baptiste para hablar su, de su historia, hablar de su origen, hablar un poquito de sus curiosidades, etcétera, ¿no? Para tener el, el gameplay de fondo. Así que posiblemente lo que es este, el mes de octubre no haya tantos directos, así que por eso pregunto y aprovechamos de, de, una, vez, de una buena vez por todas para, para echar el chismecito antes de que, nos, que, que se nos caiga el mes. <laughs> eh, como bien mamona, como bien mamona, y eso, a pesar de que se le complica aún el español. Ahí me la saludas de todas formas, Edward. Aunque tengas a voz, no dudo que sea de este buena onda, no lo dudo. <laughs> Eh, todo chill por acá, pues dedicándome más a IRLs y videoreacciones que creo que son que es más mi fuerte últimamente. Mm. Mm. Yo estoy. Eh, yo, a mí me genera conflicto las videoreacciones En muchos sentidos, pero si a ti te funciona, dale. Pero ¿de qué video reacciones haces? Si vienen nuevos videos, God, entonces nice. ¡Exacto, exacto! ¡Migue! Exacto. Se vienen videos, este, de bien producidos en este, en este mes de octubre y más que nada porque digo quiero descansarme un poquito de los streams porque recuerden chicos la Santa Biblia. Ahí déjame quitar esto ya. Recuerden, recuerden chicos la Santa Biblia de los youtubers, tiktokers o creadores de contenido en general siempre tiene que ser esta. Primero videos largos. Segundo shorts, tiktoks. Y si es posible que lo saques del video, los videos largos, los sacas. Y ya por último, por último, los directos. Que a mí me encanta hacer directos. Lo sé. Pero la Biblia de los creadores de contenido tiene que ser videos, shorts, TikToks o reels. Y al final directos. Así que pues ya ves. <laughs> Aunque yo hago primero lo, lo, el tercer paso, ¿no? Pero es porque me gusta. <laughs> Hola, Hanna, ¿cómo estás? Eh, hasta luego, Reine. Por cierto, ¿qué, ¿qué me pone aquí por aquí, Outlast? Por cierto, Lili, tienes. Tienes dos u ocho GB de RAM. Ocho GB de RAM. Eh, adiós, reina, si te quiere. <laughs> ¿Cómo estás, Hannah? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y sí le diré que tú le mandaste saludos y es bien amable. No, qué bonito. Y mira, Edward, me dices que tu novia habla polaco, ¿no? ¿Me, me, me comentas que tu novia habla polaco? Porque mira, si es el caso. Te tengo buenas noticias. Stumbler, Stumbler, bienvenido, bienvenida al canal. Espero que estés disfrutando del contenido. Si vienes por el short, bienvenido, bienvenida a este hermoso canal. Eh, si viniste por el short de Fortnite, no te preocupes. Vamos a traer contenido de Fortnite a montones poco a poco. Porque quiero dar calidad antes que cantidad. Así que eh, tú no te preocupes. Bienvenido, espero que te pases un buen rato por acá. Eh, que disfrutes del contenido. Y te prometo que voy a seguir trayendo más videos de Fortnite. Si es el caso que vienes por el short, ¿no? Aunque no creo que sea por el short, porque creo que viene por. No, porque el short se publica a las, a las 4. 7 de la noche. No me acuerdo, la verdad. <laughs> no me acuerdo, la verdad, pero tú sí bienvenido. El, el, ese es el chiste. Bueno, lo que te estaba comentando, Edward. Es de que te, te vas a poner bastante feliz y tu novia también se va a poner bastante feliz. ¿Por qué? Porque si tu novia habla polaco. Eh, te, se pondrá feliz al yo considera su idioma y en este caso los videos tanto videos largos en los normalitos que no son los directos o sea los videos largos y los shorts los voy a traducir al polaco así que si ella gusta de ver el contenido los blogs o lo que subo o lo que suba por acá ella se va a poner feliz porque ya estoy traduciendo los los videos a polaco así que dado por seguro de que vas, va, eh, de que co considere mucho su idioma. <laughs> ah, y de, y de hecho, me, ya me voy, llegaré a la casa para llevarla a las clases de español, entre las 4 y sale a las 7, pero bueno, me voy despidiendo. Hasta luego. Por cierto, le diré que se le pase un rato cuando... ¡Ay, ¡Ay te chiste mosca! Eh, cuando llegue. Sí, no te preocupes, Eduardo, no te preocupes. Ahí nos estamos viendo. Ahí nos estamos viendo. Silvia, hola, ¿cómo estás, Mi Ciela? Qué onda, Silvia. <laughs> Ok, me parece eso, eso chido, amiga No, ojalá que se ponga feliz lo, lo, Sí lo consideré bastante y dije Va, vamos a poner polaco para que nos puedan tener, nos puedan tener esta, esta socia <laughs> ah, Pero ¿cómo estás, Silvia? ¿Cómo estás, Hanna? ¿Qué me cuentan, chicos? Eh, igual, Migue, no sé si sigas por acá, Migue, pero... Eh, eh, ya, no me, ya no me dijiste cómo te ha ido con, en las, con las convenciones, tú Ya no me comentaste cómo te ha ido en las convenciones, cuéntame que recuerda que soy otaku y quiero saber todo lo que tiene que ver con el mundo otaku. Ay, <laughs> ay, pero sí chicos. Ahorita eh, ya estoy traduciendo ya todos, todos los videos a 20 lenguajes. Y chicos, algo que me sorprendió y que no es broma. Algo que me sorprendió y que no es broma. Es de que hay gente de África. Que vio mis videos. Y, y nunca traduje mis videos para, para África. Nunca. Nunca en mi vida traduje mis videos para algún idioma de África, ¿no? Y resulta que me vieron dos personitas de allá. ¿Cuál? ¿En qué video? ¿Quién sabe? Pero me vieron dos personas de África y dije, ok, si me vieron dos personas de África, voy a considerar ese lenguaje. Voy a probar qué tal sale. Si ya veo que no tengo tanta repercusión por allá, pues bueno, lo dejo de traducir. Pero, my God, es que yo no me esperaba eso. El idioma se llama Akan, algo así se decía, el lenguaje de... De, de ese lugar. Pero imagínense. <laughs> imagínense. Para que mi video llegue hasta África está, está hardcore. Está hardcore. O para que uno de mis videos llegue hasta África está hardcore. Ah, bueno, amiga, bueno, me despido. Bye, bye. Carnalita, hasta luego, Edward. Hasta luego, hasta luego. Yo todo tranqui. ¿Y tú, Lili? Yo bastante bien ahorita. Estaba platicando un poquito acerca de, de lo poco que me paga YouTube. <laughs> De, estamos platicando ahorita acerca de. Pues del trabajo, de, de Overwatch, eh, de los juegos competitivos y todo eso. Y de que voy a hacer menos directos para el próximo mes de, de octubre. Eh, esto teniendo en cuenta porque voy a hacer más videos. Así que. De ahí en fuera todo, per todo perfecto, Hanna Y me alegra que estés bastante, bastante bien. De eso hemos estado hablando por aquí. <laughs> Ando con hambre. Oh, no, terrible, chicos. ¿Te doy, ¿te doy lentejas? <laughs> Silvia, te doy lentejas porque vamos a comer lentejas y no sé qué otra cosa más. Pero yo no quiero lentejas, te las te la regalo. <laughs> te regalo mis lentejas. Tus defensas. No, no puede ser posible, me ganaste a Baptiste, hijo de su madre. Este, sí, de África. Eh, Monse, hola, ¿cómo estás, Monse? Hola, soy nueva. Soy Nebita por acá. ¿Cómo estás, Monse? ¿Cómo estás? ¿Cómo te está yendo? Eh... El día de hoy, espero que estés bastante, bastante bien. ¿Qué me cuentas, monse? ¿Qué me cuentas? Olí, monse. Olí? <laughs> si quieres. Ah, es que no, no, es, no es por ser mala, mala onda con las lentejas, pero es que no están chidas. <laughs> no están nada chidas. No, no son sabrosas para mí. Perdóneme si a alguien de aquí les encanta las lentejas y todo eso, pero es que no. Por más tiempo que pase comiendo lentejas, no me agradan. Me desagradan las lentejas. No me gusta ese, ese, esa sensación que me deja en la garganta de, de, de resequedad. No sé, está medio raro eso. Quizás es de... Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡Ay, qué hipnótico, es esto! <laughs> ¡Qué hipnótico! ¡Wayne ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Picioso, piciosa! ¿Cómo estás? Monse, ahorita, este... No, no, no sé si te pregunté. Si te pregunté si, cómo estabas y, y todo eso. Pero espero que te la estés pasando bastante bien este, este maravilloso viernes. Espero que te la estés pasando en grande. Ya espero que estés descansando un poquito de, del trabajo, de la escuela y de todo eso. Que te la estés pasando en grande. Y que ya estés de, a punto de descansar, ¿no? Que eso es lo más importante. Ya de los viernes. Porque ya, ya se acaba la chamba. Ya se, este, ya se acaban las clases. Y, y, y todos estamos así de... Al fin. Vacaciones, no, no es cierto. Tampoco vacaciones, pero... ¿te me entiendes, ¿no? <laughs> ah. ¿Le preocupa el despido del 16% de Epic Games? Wayne's lost? Pone. Sí. <laughs> es una noticia que me acabo de enterar justamente hoy en la mañana. De que despidieron a un chingo de gentes. A 900 personas, si no me equivoco, de, de Epic Games. Entre ellos los desarrolladores de Fall Guys, de... A la madre. De Fall Guys, de Rocket League, de Fortnite y todos, y todos ellos. ¿Por qué? Porque parece que el, el Battle Royale ya no está generando el suficiente dinero a, a, pues a Epic Games. Y pues para reducir costos tuvieron que despidir a la gente. Cosa que yo estoy en desacuerdo que hagan lo hagan de esa forma. Porque yo siento que hay mejores maneras de, de ahorrar costes. Por mucho. Pero igual, tampoco soy este experta en las finanzas como para dar mi opinión, ¿no? En ese caso. Pero espero que Epic Games se pueda reponer de esta, de esta. tragedia, por decirlo de alguna manera. Eso espero. No pues, no me está yendo bien. ¿Y eso por qué, Misela? ¿Qué te está pasando? ¿Cómo podemos animarte por acá en el directito? ¿Quieres que platiquemos de, de algún tema en específico? ¿Quieres que te. Eh, ¿Quieres que hablemos de. No sé, algo que te haga feliz en, en, a ti, en tu caso? Puedo hacer lo que, lo, voy a hacer lo que pueda para animarte, ¿no? Ese, ese, es mi trabajo. Así que, lo que sea, nada más pídemelo. <laughs> oh my god, oh my god, oh my god. Thank you, escuela. Jaja, <laughs> ¿cuál escuela? ¿Trabajo? No me gusta acabar. No me gustaría acabar. ¿Cómo? O sea, ¿no trabajas ni estudias? O, 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 lo, o lo malentendí. Yo ya quiero que sea sábado. ¡Hana! Hay, hay dos hanas en el chat. ¡Ah, la madre! ¡Hola, Hanna! ¡Hugo! Uh, uh. Hanna y Hanna... Hanna 1, Hanna, Hanna 2. ¿Cómo están, mis queridas hanas? ¿Cómo están? Yo ya quiero que sea, que sea sábado. ¿Y eso por qué? Ahora sí te tocaría descansito. Me encanta mi trabajo. Ah, ok. Pero ¿en qué trabajas tú? ¿En qué trabajas? Digo, ya para que te encante el trabajo, supongo que te ha de vale apasionar bastante. Y eso, eso está perfecto. De hecho, ah... Uh, Siempre que, que veo que una persona dice que le encanta su trabajo, es porque realmente le, la apasiona, que estudió para eso, que, que realmente se, se visualizaba de, de pequeño, de pequeña, para trabajar en eso. Y eso está perfecto. Eso está perfecto. Pero ¿en qué trabajas, Missiela? Pues tenemos una cuenta... ¡Ay! espérame No te mueras, no te mueras. Ahí estás, ahí está ahí estás. Joyita. Eh, pues tengamos en cuenta de que los a Royale ahora, son, ahora aparecen más hasta debajo de las piedras. Además de estar muy quemados en sí. Aparte. <laughs> Aparte. Ahorita lo que yo también he, eh, 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 me he sentido de esta, de esta misma manera, de este chicos, chicas. O sea, no es que me desagrade Fortnite o, o Fall Guys ni nada. Pero sí siento como que ahorita ya no, ya no es como que una clase de videojuegos que diga... Uy, wow, realmente quiero pasar todos mis días acá No como en el 2020, 2018, no Ahorita ya estoy en ese punto en el que digo Ya quiero jugar otras cosas No me importa qué sea, pero ya quiero jugar otras cosas Ya sea juegos de modo historia, juegos de estrategia Juegos este, multijugador de, otra, de, otros, de otros sectores, etc Pero los Battle Royale, si, si tienen todavía lo suyo De hecho yo por eso sigo creando el contenido Porque a pesar de que ustedes me lo piden También tienen sus cosas buenas y positivas pero ahorita sí puedo decirles de que ya todo juego que saquen como juego como servicio le copia Fortnite o simplemente eh, intenta por decirlo de alguna manera tener ese mismo modelo de negocio si no le funciona no le funciona y es comprensible es bastante comprensible A la madre y es bastante compre comprensible porque mira por ejemplo juegos como Halo chicos quien creció con Halo sabrá que nunca tuvo microtransacciones más que más que los DLCs de Halo 2 en adelante y ya. Pero de ahí en fuera no, tu, no tuvo más contenido de ese estilo. Porque ya todo venía integrado en el mismo videojuego. Ya, este, luego cuando empezó, empezó a Sleek la colección de jefe maestro, los pases de batalla y todo eso, empezaron a sacar contenido descargable. O bueno, pase, en, en este caso pases de batalla y todo eso. Y al principio no estaba mal porque no eran tantos videojuegos, no eran tan abusivos. Pero después ya todo el mundo quiso adaptar el sistema de pases de batalla y yo, y yo sí estoy así como que de, Oiga, ya, por favor, ya todos son pases de batalla, ¿o qué? Ya todos son pases de batalla, ¿qué está pasando, mis cielas? Ingénense otras maneras de. De, de, de monetizar un videojuego que no sea tan abusiva, ¿no? <laughs> uh, no me gustaría hablar de mi trabajo, solo diré que no es acto para pa niños. ¡Uh! Oh! Ok, me, me generó intriga, pero ok. Si no quieres hablar de eso, no te preocupes, Hannah. No te preocupes. Pero mientras tú te la pases perfectamente bien, dale. Estoy súper estoy de acuerdo con eso. <laughs> mm, no estoy bien, es porque con mi novio corté y ya no somos nada. Ay, no, qué feo. Qué feo, qué feo. Mira, yo no sé exactamente cómo dar palabras de, de, de ánimos en esas circunstancias porque he tenido muy poquitas parejas. Muy poquitas parejas en ese, en ese sentido. Hijo de su madre. Hijo de su madre. Vive. Vive. Hijo de su madre. No he te tenido como que tantas parejas en, en ese caso como para. Eh... Es que no sé cómo, explic no sé cómo explicarme. O sea, no he te tenido tantas parejas así, tanto novios como novias, como para. Como para saber. cómo, cómo dar consejos de, de ruptura, ¿no? No sé si me doy a entender. No sé si me doy a entender, pero espero que puedas paso, este. Pasar este momento difícil. Espero que. La, hijo de su madre. Hijo de su madre, ¿no? Espero que puedas, este. Superar esto. Como una campeona, yo sé que vas a poder, sé que va a ser un tantito difícil, eso lo, 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 lo tengo este bien en claro. Es un proceso bastante, bastante complicado eso de las rupturas. Pero no te preocupes, este eh, Monse, no te preocupes, hay aquí cualquier cosa. Ya voy a, estoy aquí, igual aquí la gente del chat, pues para Darte ánimos, ¿no? En este caso. Estoy aquí, estamos, estaremos aquí para darte ánimos, para desearte, para mandarte buenas vibras y para desearte lo mejor, ¿no? En este caso. ¡Hijo de su madre! ¡Hijo de su madre! Eh, siento que falta innovar en el tema de videojuegos Ah, de eso, eso está Interesante de platicar, chicos Muy, muy interesante, Hanna, acabas de sacar un tema Muy, muy interesante Si quieres, ahorita platicamos de eso Si quieres, ahorita platicamos de eso ¿Hanna? ¡Hanna! <laughs> no confundo, señorita Lili No, no me confundo O sí me confundiré Nada, cierto. <laughs> o tal vez sí. Nada, es cierto. O tal vez sí. No, ya, ahora sí, ya. No, igual pueden ser otras cosas en ese sentido, ¿no? Ya sea, por ejemplo. No sé, o sea, cosas que no sean aptas para niños. Mm, Trabajos de la vida adulta. Pues hago relación a las finanzas, igual puede ser. Hago <laughs> relación a las finanzas, igual puede ser. ¿Sos piola? Que vos me dijiste Sos piola que vos me dijiste Ah, ¿eres, eres, eres, eres argentina o eres este, española? Este Monse Porque mira, si eres argentina Entonces tú perteneces a, al, al segundo país más que, que, De mi canal que más me ve Así que felicidades si eres argentina Y si eres española e, Entras en el tercer lugar junto con nosotras personas españolas Nice es <laughs> Ánimos, Monse, pero no, no agaches la cabeza que te que se te cae la corona reina. Ese Hanna, mis respetos es el mejor consejo, la mejor frase de motivación que, que, que he escuchado hasta el momento. No, no me mente. Reina, Monse, reina, reina, reina. Recuerden chicos, o sea, bueno chicos, chicas aquí también, aquí recuerden que aquí sí soy, pues somos bastante inclusivos, inclusivas. Eh, aquí Siempre nos apoyamos entre todos. No importa quién sea. Siempre nos damos a, de consejo. Siempre nos damos este... ¡Pues madre! ¡No te me mueras! Este, siempre nos damos damos consejo. Nos damos a papacho. En ese, en ese sentido. Eh, siempre buscamos la forma de motivarnos unos a otros. Así que no te preocupes, Monse, Hanna. Aquí cualquier cosa. Si gustan algún, bus, buscan algún consejo, se los puedo dar. Pero si estoy en, en plena partida... Nada más aguántame tantito Porque no me puedo concentrar bien <laughs> No me puedo concentrar bien Pero de todas formas Aquí en este En este canal Todos son 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 reyes Reinas Reines para las personas Que también sean no binarias ¿No? <laughs> eh, si llegando a hacer ciertas cosas Que no son aptas para niños Pero No soy yo Esta vez <laughs> oh, Mi trabajo No es nada de eso Que vos dijiste es que no, no se me ocurría nada en el momento. <laughs> si te soy muy honesto, no se me ocurría absolutamente nada en ese momento. Creo que no me ven, ¿verdad? ¡Hijo de su madre! ¡Me vio! ¡Me vio! ¡Hola! ¡Tú! ¡Oh! ¡No! ¡Terrible! Eh, soy argentina. Mi trabajo no es nada de eso, que, que vos dijiste... ¡Oh! Entonces sí. Monse, bienvenida al canal de todas las manos. Espero que te la pases bien por acá. Eh, me presento para las personas que no me conozcan... ¡Ay, la madre! aquí! ¡Órale! Este, ¡Nos están atacando por la espalda, tú! ¡Hija de su madre! ¡Ayúdenme! Este... Para las personas que apenas vayan entrando al directo o, apenas no, o que no me conozcan, me presento. Yo soy Liliana Sofía. Soy una youtuber barra streamer trans. Eh, que le gusta transmitir Fortnite, Overwatch, juegos de modo historia Cooperativos, juegos de terror Bueno, eso cuando me da tiempo <laughs> Eso cuando me da tiempo, pero Me gusta dar variedad a mi canal Principalmente va a ir de videojuegos Y, y, y de estos temas Relacionados al gaming Más relacionados a lo que es el gaming Pero igual aquí hablamos de sexualidad Damos consejos así de De De, lo, de mis experiencias que vaya teniendo eh, damos consejos en este caso, por ejemplo, de, de, la, de, de amor, de desamor. Echamos chismecito, hablamos de YouTube, hablamos de anime, de películas, de animación. O sea, hablamos de todo un poco por acá. Así que siéntanse a gusto, de, a gusto de, de estar por acá. Aquí trato de ser lo más abierta posible. Trato de ser lo más abierta posible en muchos temas. Así que cualquier duda que tengan, no duden en preguntarle. Obviamente siempre y cuando o sea con respeto. Pero siempre estoy abierta a hablar con ustedes de diferentes temas, ¿no? Así que de eso no se preocupen. Mmm. <laughs> -hmm. Hijo de su madre. Es que he pasado por muchos este, desarrolladores y ya me considero experto. Ah, des desa desarrolladores, eh. <laughs> Yo diciendo desarrolladores, ya, ya se me va la onda. Desamores. ¿A poco sí, este Hannah? ¿A poco sí? Eh, pues mira, yo te hablo muy desde la ignorancia, de demasiado desde la ignorancia, porque que digamos, no he tenido tantas parejas y las que he tenido han sido como que principalmente hombres y sí es una relación bastante, bastante diferente a, a con mujeres, ¿no? Así que no tengo como que tanta experiencia y no tengo tantas relaciones como para dar consejos, si acaso nada más de. de no, hijo de su madre. Si acaso, nada más este consejo de. De, de superación. De. Es que no, no, no sé ni cómo decirlo. O sea, es que me cuesta muchísimo trabajo hablar de este tema porque no soy tan experto en este rubro. <laughs> o sea, el, los consejos que siempre doy de desamor es que traten de, de, de superarlo, que ya vendrán tiempos mejores. Y que ya posiblemente pueda llegar a una persona que, las, que les, los y las trate de una manera este de la manera que se merecen, ¿no? Ese sería mi como que mi consejo. ¡Hijo de su madre! Ese sería mi consejo. Creo que todo esto. Creo que con esto entenderás vos. Oh, más 18. Ok, eso. Eso. eso ya me, me intriga bastante más, eh. Eso me intriga bastante más. ¡Ah! Y se sobrecalienta la cámara. Bueno, me tendrán que disculpar, chicos, chicas Ahorita ya está apagada la cámara, así que Me tendrían que aguantar de esta forma <laughs> Madre mía, pon este Silvia No, sí, madre mía ¡Ah! ¡Madre mía, Willy! ¡Ay, hijo de su madre! ¡Oh, my God! ¡Tremendo headshot que le acabo de dar a Genji! ¿Qué acaba de pasar aquí? ¿Qué acaba de pasar? Manches, me faltó una, una coma. Anuncio. No, recuerden chicos, este. Si, si no se tratan los anuncios, apoya muchísimo a muchísimo al canal. En serio. ¡Hijo de su madre! ¡No! Eh, igual mucho ánimo, Monse. ¿Qué pendejos hay? ¿Qué pendejos hay en todas partes en el mundo? Es. En, es una, es en un estanque muy grande y tú vales mucho. oh es que está, bonito, está bastante bonito el mensaje, Hanna. Muy, muy bonito, me gustó. <laughs> la cam, Lily. Sí, no se preocupen, es que se sobrecalentó la cámara. Ahorita la prendo. Ahorita que se... se re... Ahorita que se, se... Se enfríe un poquito la cámara. Porque ahorita como estamos en mi cuarto, con la luz prendida, más aparte. Hijo de su madre. Hijo de su madre. Como aparte, la luz de mi cuarto está prendida, la consola, la PC, el monitor y todo eso. Pues es un poquito complicado, este. tener una, tener buenas temperaturas. Es muy po un poco complicado tener buenas temperaturas en estas circunstancias. <risa> <risa> ¡Muérete, hamster! Espérame. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Hijo de su madre, sí se pudo, sí se pudo. Oh, oh, uh. Momentos tensos, chicos. Misciela, te dejo de fondo. Sí, no te preocupes, Silvia. No te preocupes. Eh, por cierto, mi novia no es un boludo. Para nada. Es sobre culpa de sus estudios y más. Ah, ok, ok, ok. Ok. Mientras no sea boludo, todo bien. <laughs> y es por eso la rotura. Pero a veces las cosas pasan. Usted tranqui y relajada. Lo estoy. Lo que vos pensás. Ok, es verdad. Sí, no te preocupes, Monse. Aquí, aquí cualquier cosa, de todas formas, aquí... Ay, hasta que se quitan al batiste. Al... Aquí, de todas formas, este Monse, está, estoy, estamos aquí para ti. Ya igual si gustas es, mandarnos mensajito por privado y charla ahí... Eh, ya sea por Twitter, Instagram, Facebook o por donde tú gustes... Eres completamente bienvenida, pero igual eh, solamente es algo momentáneo Supongo que si es por Si es por los estudios Supongo que quizás en algún momento futuro Quizás puedan volver, así que tú no te preocupes Este, linda eh, puede, que, puede que puedan volver a regresar en ese aspecto Ojalá espero que, que pase eso Y que ya tengan un, una relación Bastante feliz, ¿no? Es lo que espero yo De mí para ustedes Espérenme, ahora sí voy a intentar la cámara My god My god, my god Por cierto, este... Ahorita lo que lo, lo que quería sacar el, el, Ahorita del el, el tema Hijo de su madre Ahorita este, lo que quería sacar el del tema ahorita de, de, de los novios y de las parejas y todo eso Eh, quería preguntarles, o sea Ahorita, en tu caso, este... Montse, supongo que si es por estudios Y eso supongo que ahorita está pues por temporada, pues por así decirlo, pues como de, de prepa, universidad, supongo, ¿no? Porque es bastante común, eh, y eso lo, lo viví por, por mis, mis amigos y todo eso, de preparatoria y universidad, que muchos de ellos tuvieron que se, separarse porque tuvieron que irse a, a universidades o a preparatorias distintas, y es bastante, bastante, bastante común, pero a fin de cuentas ellos terminaron, volviendo a regresar, pero a mí se me hace muy curioso ¿Cómo funcionan las relaciones en este sentido, no? ¡Hijo de su madre! ¡Suprime! ¡Eso! ¡Ah! ¡Eso! ¡Maten a esta, su, su penca! ¡Eso! ¡Eso! ¿Ganamos? No, todavía no, todavía no. Todavía se puede ganar. Oh, my God. No hagas caso a eso. Se me... Se para el palo. ¿Qué? Eh, Pero, ¿qué mierda con vos, Aurlas? Es que... Eh, Hanna, eh, Monse... Nada más les comento. Aurlas es un pervertido. Siempre que, que... Comenta algo en el chat. Es algo totalmente pervertido, así que yo trato de no tomar el tanto tanto caso porque es muy pervertido en ese aspecto, así que Traten de ignorarlo. <laughs> ah, ciego, sí eso, pero qué mierda. Eh, ahora estás tranquilo, no es el momento universidad, pero yo no estudio, pero él sí. ¿Hoy oh, qué está estudiando? ¿O qué va a estudiar en ese caso? Ah, Monse, acaso no escuchaste los gemidos de, de Lily? What the fuck? ¿Qué, ¿Qué está pasando? <laughs> ¿A qué horas yo hice? Yo, yo, ¿A qué horas yo hice gemidos? ¿A qué horas? Misiones, ¿a qué horas yo hice gemidos? No dime. No manches, yo, yo aquí. Ya, ya ni siquiera yo me puedo emocionar por, por ganar, una, ganar una partida. <laughs> Tan... ¡Hola! Hola, yo ni siquiera me puedo emocionar por una partida que le estamos ganando al equipo enemigo. Ya ni eso puedo. Ya cuando vean, Liliana fuera de contexto. Ay, cuídense, 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 cuídense. Este, pero ¿qué, está, qué es lo que está estudiando? Porque, mía, si es ingeniería, igual mis respetos, porque es una carrera bastante complicada. Y si es medicina, mis respetos al doble o triple. Mis respetos. <laughs> mm. Mm. Lo peor es que ya, ya no haré videos porque lo, los hacía con él. El... ¡Ah, ¿a ¿poco haces videos tú? ¿De qué hacen videos ustedes? ¿De qué hacen videos? ¡Ay! No, no puede ser. Ah, ok. A a ver, obras, obras, a ver... Ya, tranquilízate. O sea, está bien que estás pervertido, no, no es broma, pero en serio, a veces... Hay veces ocasiones en las que digo, ok, ya te estás pasando un poquito. <laughs> ya te estás pasando un poquito. No me obligues a darte timeout out, ¿eh? No me obligues a darte timeout out. Mm, sé que es algo raro de, de leer y escuchar, pero... Monse... Pero, Urlas, es así. Es que, mira, sí es así, pero, por ejemplo... O sea, hay muchas ocasiones en las que pues, no es como que bonito que alguien, alguien diga eso. O que no está como que en el momento, ¿no? Digámoslo de esta forma. ¡Hijo de su madre! ¡No! ¡No, no, 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 no! Eso es a lo que me refiero. O sea, hay momento para todo, ¿no? Pero... Yo sí estoy así como que... Cuando me... Cuando comenta la agarra las nachas y todo eso, es como de, ok, eso sí ya, eso sí ya no, o sea, te lo puedo responder yo porque yo soy la creadora de contigo, pero cuando son contra otras personas, es como que pues, sí puede ser un tanto incómodo para esa persona, así que, orlas, trata de no hacerlo, please, a menos con gente con la que no te llevas, trata de no hacerlo, <laughs> te lo comento. Eh... Mm... Creo que es algo de... Ah, no sé, la verdad no, no recuerdo. ¿Videos educativos? Hacía con él. Ah, videos educativos. Lili, video, videos educativos de temas de, de interés para ciertas personas. O sea... O sea, por lo, por lo mismo que comentaste, ¿no? O sea, videos educativos para... Personas más 18. ¿A eso, te ¿A eso te refieres? ¿O los estoy confundiendo? De hecho, ahorita, Hannah, ¿a poco tú también haces videos tú? A ver, espérame. Espérame, nada más me regreso a mi, a mi, a mi pantalla de, de, de la computadora y lo checo. A ver, ¿a poco también haces videos tú? A ver, Hannah, Hugo. A ver, ¿y al canal. A ver si no se destraba tanto, ¿eh? Hannah, Hugo, no hay videos. ¡Qué ¿A poco haces tu, tu videos, Hannah? Yo, yo, yo sabía que, eras, eh, que eres streamer, pero yo no sabía que hacías videos. Eso sí lo acabo de, de, de. Me acabo de enterar, me hiciera. O tenías otro canal. Eh, ¿Qué puede? Por acá: videos educativos más 18 con él hacía. Ah, ok, ok, ok. No, no sobre esa plataforma. <laughs> ah, ok, bueno, entonces. yo, Perdóneme, me, est me estaba equivocando. Perdóneme, perdóneme. Bueno, mira. Yo no sé qué tipo de temas exactamente haces este monse. Al menos en ese tipo de contenido. De más 18. Bueno, me puedo dar unas ideas en ese sentido. Espero no, no, no mal pensar. Pero, ¿cómo se dice? En este canal, yo, por ejemplo, yo no tengo tanta, tanto problema con hablar de ese tipo de cosas, ¿no? O sea, si es, por ejemplo, por temas de sexualidad y, y ese tipo de cosas, eh, créeme, yo no tengo problemas con eso. O sea, ya si, bueno, si es el caso si de, del caso de que tú me estás comentando, en este canal yo siempre trato de, de hablar de esta forma sin tanto tabú, ¿no? ¿Por qué? Porque a pesar de que YouTube sí si es una plataforma que en teoría sí da libertad de expresión, cuando se trata de hablar sobre temas así como que de sexualidad, sí si es un tanto pues complicado hay muchas ocasiones de monetizar, en muchas ocasiones de hablar de estos temas, este de ese estilo y en lo personal sí, no me veo un poquito desanimada a crear contenido, contenido educativo de, de ese de esa índole, ¿no? Más que nada porque a cada rato YouTube anda desmonetizando videos a lo, a lo bestia, no es broma. <laughs> Siempre desmonetiza videos. Así que si es el eh, si es el dicho que no estoy si no estoy mal pensando mal eh, la verdad mis respetos mis respetos Monse eh, espero que pues bueno sus videos sus videos les haya ido les haya ido bastante bien eh, pero igual yo te sigo motivando que si que si gustas a que seguir creando ese tipo de contenido lo hagas o sea a fin de cuentas se puede se puedas buscar otras maneras de hacerlo ah, a ver dime con quién no me llevo bien porque me dio problemas la última vez fue Chencho con su mega machismo. No, también Chencho también tuvo su, tu, sus, sus nalgadas. Ahí Chencho tuvo sus nalgadas. Igual cuando tuvo su, sus chistes de humor negro, también tuvo sus nalgadas el Chencho. Así que por eso les digo, uh, ahorita con personas que vayan llegando al canal y que no hayamos visto con anterioridad, traten de no aplicar ese tipo de humor. ¿Por qué? Porque hay gente que literal no... ¿Cómo, cómo se dice? No, no se espera ese tipo como que de contestaciones o les puede llegar a incomodar, ¿no? O sea, ya cuando veas que ya se llevan un poquito mejor y todo eso, te recomiendo que lo hagas. Pero, por favor, con, con, más, con más sutileza, mi sierra, con más sutileza. Tengo que editar tres horas de video y dejarlos en, en diez o, o doce minutos. Pero, ¿en tu canal que tienes aquí no, no me deja? ¿No tienes, no tienes videos acá, en, en este canal? ¿Vos también haces videos más 18? Hanna... Uh, <laughs> Y sobre videos más 18, pues he hecho algunos, aunque en general, puro foto, muslos y parte trasera, pero ya es otro tema. Sí, eso es en Twitter. Eso es en Twitter. What the fuck, entonces no soy la única. Es que mira, no sé si le estás, te estás refiriendo Monce, a monse a, a esta Hannah, uh, o a este. O, a, o en mi caso, que te estaba comentando esto de, de los temas de sexualidad, pero sí, o sea, créeme, los fotomuslos son lo mejor. <laughs> Cositas que se entran en el momento. Y vos tenés plataforma... Ok, sí a Hanna entonces. Era Hanna. Eh... ¿Vos tenés plataforma Hanna? Por, porque yo sí tengo. Es que aún no he subido jaja ja. Bueno. Eh, la intención es lo que cuentas, este Hanna. <laughs> la intención es lo que cuenta. Pero de todas formas... Te deseo suerte. Ojalá. Tu contenido más 18 triunfe. Yo, la verdad, yo... Todavía sigo... Pensando muy seriamente si hacer ese este tipo de cosas o no. Ahorita nada más por, por el tema de la disforia. O sea, en primera, no tengo booby, no tengo cuerpazo. Eh, sigo siendo bastante, bastante velluda. Así que no me animo todavía a hacer ese tipo de contenido. Ya cuando me haga la depilación láser, quizás lo considere, pero de momento no. De momento, eso sí que no me hicieras. Ah, y esa Hanna ¿desde cuándo me conoce? Porque la única Hanna que conozco es Hanna Ugu. Eh, yo me refería a la otra, a la otra Hanna, ¿no? ¿No la otra Hanna? Ah, caray, ya acabo de ver, es que no es la misma Hanna. Ah, estoy, estoy mensa, es la misma Hanna. <laughs> ya, ya me acabo de dar cuenta, ya, <laughs> me acabo de dar cuenta que es la misma Hanna. Ah, oh, terrible. Ah, por ahora lo mantengo oculto. Eso deja mucho money. No, depende igual. Digo, si son fotopatas, igual te lo puedes pensar una que otra vez, ¿no? Pero es que yo la verdad, yo sigo pensando, ¿qué rayos tienen las fotopatas? No, o sea, no entiendo. O sea, por más que veces que me, me, me mandan mensajes por privado, a, porque si sí me han mandado mensajes pidiéndome que les enseñe mis patas, yo les, yo les pregunto sinceramente, ¿qué, ¿qué tienen las fotopatas? ¿Qué rayos tienen de sexy las fotopatas? No entiendo. No entiendo. O sea, sé que se puede ganar bastante dinerito si te cuidas bien los pies y todo eso. Y ya lo subes como contenido más 18. Y eso muy entre comillas. Pero la verdad es que no sé. No sé qué opinar al respecto. Se me hace muy, muy, muy chistoso que la gente le, le, le guste mucho las fotopatas. Pero bueno, no critico. Trato de no criticar eso. Simplemente no lo veo como que lo atractivo a unos pies. Pero algo que sí puedo decir que sí me gusta muchísimo son los muslos. Y de hecho, siempre que veo foto de, de, estas, de esta Hanna en muslos, porque siempre me aparece, <laughs> siempre le doy un y caso Se lo merece. Me gustan esos muslitos. Soy la única Hanna de momento. Es, perdóname, me confundí yo. Tremenda Lili, 24 <laughs> 242.254 mil de México <laughs> Perdóneme, pensaba que eran dos ganas diferentes. Es que, como de un momento para otro, eh, a, la cana anterior tenía una foto de perfil y el, y el otro eh, era otra foto. Yo pensaba que eran dos ganas distintas. Perdóname. Y te recomiendo: si sí, vos haces videos educativos que solo hagas con vos y pareja, es lo mejor en lo personal, con, porque con el otro, con otro pibe, en, en lo personal es muy asqueroso. Uh, en lo personal. Bueno, ya saben, consejos, consejos para continuar más 18. En realidad, pues, con esa persona he querido grabar. No digo nada, no digo nada. ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Mientras le guste, todo bien. Mientras le guste, no veo ni un solo inconveniente <laughs> Ay, chicos A ver, ya van a ser este las 4 de la tarde aquí en México Nos vamos a echar una partida más O oh, oh, bueno, ¿cuántas partidas me quedan para hacer el desafío de la semana? Espérame Espérame Déjame desactivo lo que es la cámara eh, Ah, no manches, cuatro partidas Rayos, pensaba que me quedaban menos partidas, pero bueno, si ganamos dos partidas o si perdemos cuatro partidas, hasta aquí dejamos el directito del día de hoy. ¿Les parece? <laughs> es que no inventen. Yo pensaba que llevamos, llevábamos más partidas tú. En realidad, pues en, con esa persona que okay, se leído, en realidad me cambié la foto de perfil para comenzar a subir los videos a, de aquí. ¡Ah, poco! Ah, bueno, en este caso, me, déjame me suscribo, eh. Déjame me suscribo. Espérame. Es que chicos, podrá sonar un poco mamona de mi parte, ojalá no, 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 sea, no sea el caso, uh, para que no entienda qué, es, qué significa eh, mamona. O sea, Deme. Oh, Ay, esta cosa que se traba. Oh, ¿Hola tú? ¿Por qué no se, se selecciona tú? Bueno, ya me suscribí. <laughs> ahí está. Este, puedo sonar un poco mamona de mi parte, chicos, pero ya sé que muchas personas hacen directo en Twitch, ¿no? Pero créeme, desde hace tiempo que, a pesar de que sigo a bastante gente por ahí, créeme que desde hace bastante tiempo no me paso por Twitch. Y si acaso nada más es por los drops de Overwatch y ya. Pero no he visto a ningún solo creador desde hace meses que yo siga por lo menos en Twitch. No los he seguido. No los he visto sus streams. Si hacen stream, chicos, chicas, en YouTube, con mucho gusto me los veo completos. Con mucho gusto, porque los veo cuando realmente puedo. Pero en Twitch el problema es que cuando te notifica los directos, prácticamente oculta, de cierta manera, lo los directos. Ya una vez transmitidos, los, los oculta y ya no es tan divertido verlos de esta forma. Pero por lo menos acá en YouTube lo siento un poquito más cómodo. Así que, chicos, chicas. Si alguno de ustedes hace directos o piensa hacer directos acá en YouTube o contenido en YouTube, me suscribo a su canal. Si es que me gusta su contenido, claro está. Este... Y, lo, y, y les prometo que los, los, ayuda, los ayudo con la monetización, ¿eh? Los ayudaré con la monetización. <laughs> ah, todos mi consejo si se lo puede llamar así. La verdad es que sí es un buen consejo, Monse. Eh, por cierto, Monse, ¿tú de dónde eres?, Ay, estoy, estoy babosa. Sí es cierto, ¿verdad? Me dijiste que era argentina. Olvídalo, olvidas esa pregunta. Dos DQ. Es que se me olvida. Siempre que me distraigo se me olvida. Eh, la verdad, pues, es alguien especial para mí. Por así decirlo. O sea que sí, eres hannah Ubu. Sí, sí, es hannah Ubu. De nada, jaja. Es lo mejor para mí. A más tardar con problemas en editar, tengo los videos en unos tres días. Pero qué tanto de... Le pones mucha producción a tus videos, este Hanna. ¿Le pones mucha producción a tus videos? Porque mira, si te tardas tres días en un editor como, por ejemplo, CapCut, te recomendaría que utilizaras Filmora. Que sí. si bien es cierto de que cuesta para que quite la marca de agua, créeme, la, la herramienta de, de recortado automático te ahorra muchísimo tiempo, muchísimo. Así que Hanna, si no no utilizas este Filmora, te lo recomiendo bastante. Antes, cuando no tenía esa función, un video, por ejemplo, como el de Dead Island que les mostré hace ratito, que nada más me generó un solo centavo. Qué triste, sinceramente, que nada más me haya generado un solo centavo. Este, me tardé más de una semana, si acaso dos semanas o más, puede ser, en editar ese video. ¿Por qué? Porque tenía que recortar manualmente todos los silencios, y eso era bastante más tardado. Así que. Hanna, si tienes la posibilidad de conseguir Filmora Consíguelo, te va a ayudar un montonal <laughs> Literal, soy muy perezosa para buscar otro, otro, otro nombre, <laughs> ¿Otro nombre? <laughs> Además de que me, me gusta la Argentina <laughs> Perdóname, monse, es que se me va el avión De hecho, algo que siempre me comentan aquí O que siempre se, se nota Es de que yo, yo, yo tengo memoria de Dory no sé si hayas visto esta película de, de Buscando a Nemo. Oh, espero que sí la hayan visto porque créeme, que Doris es un personajazo. Es un personajazo. Ahí está. Es un perso personajazo que adoro muchísimo, pero no puedo evitar empatizar con ella porque en serio, cosa que, 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 que veo de Doris, me pasa de cierta manera en, 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 ese, en ese aspecto a mí, ¿no? ¿Por qué? Porque soy una persona extremadamente olvidadiza. Extremadamente olvidadiza. Así que pues se me hace como que chistoso que siempre se me, se me vaya la avión de una u otra forma tú. Entendible. A veces este depende de lo largo del stream. No, es que mira. Ah, es que mira. Hanna, no sé cuál sea tu meta como, como creadora de contenido de momento. Ojalá sea pues crear contenido original. Pero créeme, yo te lo digo por experiencia de varios años de, de haciendo contenido de, de, de Twitch a, a YouTube. Subir los gameplays no funciona. A menos que tengas un tema este, de interés público, no, 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 creo que, no creo que vaya a funcionar. Y no es por desanimarte ni nada. Me gustaría... ¡Ay, se apagó otra vez la cámara! Este, pero... Si tu tema, por decirlo de alguna manera... No es de interés general. Es posiblemente que ese extracto no funcione, porque si van a visitar mi canal de antes, eh, van a ver que subía puro gameplay, puro, puro, puro gameplay, que me sí me tomaba, tomaba poco editar, pero vean las visitas, prácticamente nadie los ve, nadie los veía, ¿por qué? Porque no tiene nada que, interesante que decir, nada más narraba lo que pasaba en la partida y todo eso, así que no es por desanimar ni nada, pero si realmente quieres este sacar extractos de Twitch, trata de hacer que sea con temas este de interés público, ¿no? De interés general. Esto yo te lo recomendaría mucho más a ti. Filmora es mi salvador? Al menos entiendo más que Sony Vegas. No, quítate el Sony Vegas. Ese sí está feo. Eh, Mir no sé qué leer aquí, pero. No me sorprende. <laughs> ¡Hola! Socia! ¿Cómo estás, Socia? ¿Cómo estás, Piciosa? ¿Cómo estás? Me está sacar mi contenido a ah, mi estilo. Contenido a tu estilo, pero ¿qué contenido? Hanna ¿qué contenido? Porque mira, lo que yo quiero no es este, echar sal ni nada. Al contrario, me gustaría que tu contenido funcione lo mejor posible. Ese es, esa es mi meta. Hijo de su madre. Me, me, eh, me gustaría que no perdieras como que el tiempo. ¿Por qué lo, te lo comento? Eh, ¿Por qué te lo comento? Porque yo me lo pasé muchos años. En serio, muchos años eh, editando, editando gameplays y gameplays, gameplays y gameplays a mi estilo. Y no crecí. Por eso te preguntaba si ¿sí ibas a hacer gameplays a tu estilo. Si ¿Sí ibas a hacer gameplays. Te recomendaría mucho más que no lo hicieras En ese, en ese aspecto ¿Por qué? Eh, no creces, te lo digo De forma muy sincera No se crece como Uno a una se lo plantea Este, hijo de su madre No se crece como Uno a una quiere realmente Eh Hijo pues su madre Me... Maten esas, ¡Es, hasta Hilari. Thank you. No se crece como uno o una quiere. Es, hay más competencia. La retención es prácticamente nula si nadie te conoce. Y si es, si es por parte de gameplays, uh, pues tiene que ser un juego actual. O si no, va, va a morir muy rápido el contenido. Es muy probable que pase eso. Te lo digo por experiencia, así que. Si vas a ser por extractos de Twitch, trata de sacar temas de interés general. Pero, Socia, ¿cómo estás, Socia? Mm, you can under, understand what I am saying? The, the subtitles in English ayudan help you to understand the, the, the stream. Viola. Ah, ¿cómo metes acá mi contenido? Vos, Hannah, si vos haces videos educativos como Show. O sea, con, con vos, pareja, y cortan como... Creo que... Sabes eso. A ver, espérame, espérame. Espérame. Eh, claro, Monse, y cualquiera... Cos... Oh my God. Claro, Monse, cualquier cosa... Echar a madre, Paramount Studios por la serie de Halo, tal vez... Un análisis de Twisted Metal Ah, ok, si ¿Sí es contenido similar a eso Dale Dale, dale, dale Ahí sí tienes mi bendición <laughs> Ahí tienes mi bendición, mi ciela. Ay, no puede ser todo eh, Yo ya me voy Tengo que... Sueño, jaja ja? Ya te sigo, pibita Hasta luego, Monse, que, te... que tengas dulces sueños Espero que te haya gustado el contenido Hijo de su madre Hijo de su madre ¡Ay! ¡Cúbrete! ¡Cúbrete! Espero que te, que te lo hayas pasado bien por acá este Monse. Espero que nos, nos volvamos a ver pronto por aquí. ¡Hijo de su madre! ¡Hijo de su madre! ¡Me he pixel! Espero que nos volvamos a ver por acá eh, en la brevedad, mi eh, rec Recuerda, no solamente hago directos, también tengo videitos, tanto de Fortnite, de Overwatch o de otros videojuegos que hago de vez en cuando. Así que si te gusta el contenido, de, así como que de, de gaming, eres este, completamente bienvenida a ser parte de esta hermosa comunidad. No puede ser. No, um, no, uh, 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 uh. Descanse, Reina Montse. <laughs> Voy a hacer un video sobre todos los, los huevos de Pascua de la serie de. Que la verdad son muchos. Y de hecho, Hanna si haces ese tipo de contenido, créeme que te va a ir mucho mejor. Te lo recomiendo. O en dado caso, Hannah, si vas a hacer contenido en directo y vas a sacar extractos de ahí, te recomendaría que Reutilizaras el material. Pero mostrando todo en directo. ¿A qué me refiero? No sé si tú conozcas a un canal que se llama. Eh, bueno, es que hay muchos canales, o sea, tanto de Salseo como fuera de Salseo, ¿no? Que. Como Alfreddy, ¿no? Es un ejemplo. Como Alfreddy. Que de vez en cuando hablan de ciertos temas de, de la animación y de vez en cuando sacan como que clips, eh, shorts y todo eso para su canal secun, su, secundario o simplemente para sacar el contenido corto. Te recomendaría que hicieras algo similar a eso. Y en este caso, si pues, dices, dices que vas a hablar de curiosidades de, ciertos, de ciertas series, como la de Halo eh, o la de Twisted Metal, te recomendaría que si lo haces en directo, hagas in la investigación, lo digas todo en directo y lo recopiles en el extracto y nada más utilices imágenes para complementar la, la información, ¿no? En ese sentido. <laughs> no sé si, si me doy a entender. Es que la serie, como spoiler, por así decirlo... El primer episodio aparece la carátula del primer juego. A poco, muchas referencias. ¿Qué onda, Socia? Socia. No, Socia. Ah, uh, I don't know if you're stay here. Uh, I I hope so. That you stay uh, in, in this stream. Hijo de su madre, no, ¿por qué me ganaste, a Baptiste? Hijo de su madre. Eh, no, if you are if you're still here, Socia, ah uh, I have a good a good how I can say that? A good news, a good news, a good news for you. I will translate my videos to your language. That it, that it is, that it is, that it is Polish. I, if I, I'm, I'm, if I am correct, is the your language is Polish. So I will translate my videos to that language because I want to, because I want that you understand what I am saying on the videos. On uh, on this on the streams is more difficult to translate that to your language because the stream is so comp so sí. how I can say it? so extensive este, uh, thank you it's a uh, so extensive to uh, so extensive extensive job to translate all the stream so I. Uh, Maybe only, I only want to translate it to English maybe Maybe <laughs> Me gusta uh, I hope so that you that you like it I will do my best to translate my videos to your language that to, because I want that, that we can understand we can understand us So I will do my best I will translate to your language but uh, I don't know if my Trans, my Translations will stay correctly, no? I, I don't know because I don't know your language, but I used Google Translator to use my to do to use that... the how I can say that to use that... Este, ah cómo se dice <laughs> to use that cómo se dice herramienta cómo se dice herramienta chicos. En inglés, tools. I will use that tool to translate all, all my videos in 20, 20 different languages. Sorry, my English is so bad. My speaking is so bad, but I do my best. <laughs> Perdón, chicos, si no me entienden el tacataca, -taca, pero estoy diciendo que estoy haciendo mi, mi mejor esfuerzo para este traducir mis videos al lenguaje que es el polaco. ¡Uy! ¡Eso! Um, esas sí son ideas, Lily. <laughs> esas sí son buenas ideas. De hecho, me sorprendiste, Hannah. Eso sí me sorprendiste. Y más porque, mira, puedes matar dos pájaros de un solo tiro. Puedes matar dos pájaros de un solo tiro. ¡Uy! No, no, no. ¡Oh my god! ¡Uy! No puede ser. Uh, me gusta tú Hannah Wu, tú entender eso? <laughs> tú hannah te estaba preguntando Socia si entiendes mi, mi Spanglish, mi terrible Spanglish. <laughs> uh, maybe Hannah can understand my Spanglish, Socia. Maybe uh, I try to speak good, but it's, it's too difficult to me to play. Esto me so difficult to to play and translate at the same time, ¿no? So uh, I think that Hanna can understand me, maybe. Oh, no, o no, o no sea el caso Hannah. ¿Será que no me entiendes o sí me entiendes? No, el español sí. No, Hannah, ¿cómo que no me entiendes? <laughs> He fallado como streamer internacional, chicos. No. Si Hannah no me entiende en en, en mi inglés, en mi Spanglish, fallé como creadora de contenido. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. No. Oh. No. I can do my best. Through your mouse to entender videos hechos. Entender los videos hechos. O sea, tú preguntas si entiendes los los videos hechos. O cómo? Eh, no, en español sí. <laughs> Perdón el autocorrector. <laughs> ah, bueno. El chiste es que voy a hacer mi mejor esfuerzo, socia. Eh, por cierto, ya le mandé saludos a Edward ahí por si, sí, ahí para que también le mande saluditos también de mi parte. Y, y te quiero dar esa, esa noticia que la verdad es una noticia que te, que yo sabía que te iba a animar bastante porque mira he intentado o mejor dicho, estoy intentando eh, traducir todos los videos para llegar a más gente. Y de hecho, Socia, ¿podrás creer que ayer estaba checando mis estadísticas, mi, My Analytics, eh, en el YouTube Studio? Y puedes creer que me acaban de, eh, de ver, no tan recientemente, dos personas de África? ¿Puedes creerlo, Socia? Eh, es increíble. Yo no sabía que iba, que podía llegarle a gente de, de, de África. ¿no? O sea, no pensaba que la gente de ahí. Le iba a interesar el tema de videojuegos, pero... ...tuve dos visitas. <laughs> tu, tuve dos este... ...dos este... Espect ...sí, dos videos, ¿no? Vamos a decir de esta forma. Tuve dos espectadores en ese momento y... ...la verdad me saqué mucho de onda. Pero... <laughs> ...por eso quiero... traducirlo, ¿no? Y en este caso quiero... Voy, ...apenas voy a... ...voy a integrar lo que es el polaco. De hecho, lo, lo, lo integré exactamente por, por ti... Porque dije, va, Vamos a, a hacer que la gente de, de ese país pueda ver mis videos sin problema alguno. Y la verdad espero hacer un, un buen trabajo. Espero que pueda uh, cumplir con sus expectativas de ustedes. Ya van a hacer vlogs... van a hacer este eh, reseñas, opiniones de videojuegos, lo que sea. Pero siempre pensando en, en ustedes. Siempre pensando en ustedes. No te me salgas del círculo. ¡Gracias! <laughs> ¡Thank yous! Eh... O sea, sí entiendo... Estaba intentando escribir otra cosa... Y se tradujo... <laughs> ok, ok... No te preocupes... Yo pensaba que... lo decías por lo de... Por mi terrible Spanglish... <laughs> pensaba que lo decías por eso... Ah... Uh, wait me, Socia... Uh, I will... ¡Hijo de su madre! Eh... Um, ok... Hannah, ¿Yo entender videos? tur Haches... or tu ¿Tú entender videos... ¿Tú entender videos? Porque Me hice con mi Boyfriend Quiero borrar ¿Cómo? Me hipocilina Escuchar Gente Escuchar ¿Cómo? ¿Te refieres a que Es que no lo entiendo ¿Cómo que escuchar? O sea Que te es un poco difícil Para Para ti Creerte Eso lo de Lo de África no puedo entrar ahí, no puedo entrar ahí, no puedo entrar ahí. Sorry. Eh, me ir con, con mi boyfriend a clases de español. Ah, no te preocupes, Socia. Si vas a las clases de español, no te preocupes. Suerte en tus clases de español. Suerte, Suerte. Ahora, si sí, no entendí Socia. Es que yo también me, 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 me conflictó un poquito eso, pero eh, supongo que intentó referirse a lo, de, a lo de las personas en África. Así que, bueno, espero. Espero que haya sido el caso. Pero sí es algo sorprendente que dos personas de África vieran mi contenido. Es algo que yo, en lo personal, no esperaba ver en mi vida. Que dos personas de África vieran mi contenido. No me esperaba eso. <laughs> eso te pasa por nativa lati latinoamericana. <laughs> bueno. Mira, que aquí que digamos que en México tampoco se habla mucho el inglés. O, bueno, que si bien es cierto que sí vienen turistas y todo eso. Que se habla así mucho, mucho. No. Y de hecho, no sé si a ustedes les pase o les haya pasado en sus escuelas, pero acá en México era bastante común. Ahí me lo pueden confirmar ustedes, ¿o no? Era bastante común que en clases de inglés lo único que se hablara tal cual, bien, en inglés, a la perfección, era decir esto de: Hello, teacher. How are you? Fine, thank you. ¿And you? Así todos en coro, todos en coro. No sé si, si pudieron vivir esta etapa de esta forma, pero toda mi primaria, eh, adolescencia, en secundaria y bueno parte de preparatoria porque ahí lo hacían más que nada por, por puro meme. Este era bastante común que dijesen eso así de Hello teacher, how are you, fine thank you. Todos en coro y a mí créanme, me daba muchísima risa porque era lo único que sabíamos decir A la perfección en inglés <laughs> Era lo único Suelten las clases social Y perdón si me tardo en responder no, no te preocupes What do I want to know How to delete The two videos that me and my boyfriend How to How to delete those two adult videos I don't see myself like That and I want to Know how to delete them Uh, you have an adult content adult content mm, maybe if you if you're upload uh, like I don't know like X videos or parenthood you need to get get in, in your account and select your videos and press the button delete this is the only thing that, that you have to that you have to do but I don't I don't know I don't know Where do you do you upload your videos? Pero it, But it's it, but it, it's the same process. Ah, gracias, Can. <laughs> hmm. De hecho, cuatro, consejo para todos ustedes: Nunca suban videos a plataformas más 18. Nunca. A menos que estén seguros o súper seguras de que quieren dedicarse a eso, háganlo. Pero si no, por favor, chicos, chicas, no suban contenido más 18 en páginas para adultos. Nunca, nunca. Es más, ni siquiera en Google, por favor. Si Google es hackeado, sus archivos pueden ser expuestos. Así que, nada más, les digo de antemano: si no quieren verse comprometidos o comprometidas, con ese, ese tipo de intimidades, Cuidado. Cuidado. le recomiendo que no hagan este continuo más 18 en ese aspecto. Oh my god. ¡Ay! Wait, hijo de su madre. Eh, hola reina de otra vez de nuevo. En general te debería de dejar borrarlos lo sé por experiencia. Sí, es, es, es fácil. Solamente depende de qué plataforma sea, pero el proceso sigue siendo exactamente lo mismo. He regresado. ¿Tú sabes cómo borrar esos videos? De mí, mi boyfriend. Eh, sí, o sea, todo depende de qué plataforma sea. ¡No! ¡Hijo de su madre! Por eso te digo, depende de qué plataforma sea. Por ejemplo, si es una cuenta o tu propia laptop o en tu propia PC, es bastante más fácil. Pero si ya eso está en internet, aunque los borres, posiblemente quede el archivo por ahí disperso en internet. Así que te, te diría que si quieres eliminarlo de forma permanente, está difícil. Está difícil, pero... ¡Hola, qué! Hijo de su madre, es que no puedo con ellos. Mm. No videos en plataformas más 18 en páginas para adultos. <laughs> Hablamos de OnlyFans y ahora del contenido más 18. Pues yo no saqué el tema, pero el proceso sigue siendo exactamente el mismo, Reine. <laughs> aplica para OnlyFans, aplica para Xvideos, aplica para Pornhub. Eh, no sé, son los únicos ejemplos que se me ocurren, la verdad, que no, sé, no conozco otros. La verdad es el. Sí, 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 sí. Eh, vale. ¡Wait! ¡No! ¡Se me mueran! ¡En serio, chicos! No puede ser. Ah ¿Es hub? Creo que así se. Eh, se. lavaba? Eh, si es Pornhub es bastante fácil, nada más tienes que acceder a tu cuenta, administrador de archivos o videos. Depende de cómo se traduzcan en tu caso. Eh, y listo, es bastante fácil de hecho. Si es la plataforma con X, pues entras en la configuración. <laughs> bueno, aquí ya todos estamos diciendo que somos expertos. ¿Cómo? ¿Cómo, ¿Cómo que somos expertos chicos? ¿En qué momento este chat...? Se volvió experto. Hijo de su madre que se fue con el, el tanque. En qué momento, chicos, este chat se volvió experto en cómo eliminar continuamente más 18 de plataformas. ¿En qué momento? Ni yo me puedo explicar cómo pasó esto. <laughs> ni, yo, ni yo sé cómo. Ni yo, ni yo sé cómo nos volvimos a expertos. Pero mira, yo lo digo principalmente por experiencia, pero dentro de YouTube. O sea que si funciona así YouTube, supongo que haya funcionado así o de forma similar, otras plataformas. Así que, nada más por pura lógica supongo que ha de ser similar, ¿no? Pero ya que todo el mundo por aquí de un momento para otro me empieza a decir eso, <laughs> es como que muy, bastante chistoso. Bastante chistoso decir verdad. ¡Hijo de su padre! <laughs> es bastante chistoso. <risa> <risa> Muchas gracias, Hannah uh, Hugo. Uh. Y, y Hannah que sí lo dice por experiencia. <laughs> ¿R Rey adicto, hola, ¿cómo estás, Rey adicto? Hace tiempo que no te veía por los, por los directos o por los videos. ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado? ¿Cómo has estado, visiera? Eh, toda una experta me decían. En efecto. <laughs> en efecto, te dicen toda experta. Te dicen la experta, Hanna. ¿En mis videos XX? Yo, la verdad, te digo, no sé. Es socia, de ese tipo de cosas, la verdad, no me preguntes. De ese tipo de cosas, no me preguntes. Porque, uno, estoy en YouTube. Uno, estoy en YouTube. Segundo, no he entrado nunca a ese tipo de, de plataformas así para subir ese tipo de contenido. Y tercero, pues nada más. Supongo que es por lógica que se funcione de forma similar. Pero, no sé, no soy experta. Ahí sí, pregúntale a. A esta, a esta, a esta Hanna ¿Qué <laughs> si sí he hecho? Eso. No, sí, sí, me, ya me, me quedó muy claro eso <laughs> Me quedó bastante claro ¡Hijo de su madre! ¡No, no, no! ¡No, hijo de su madre! ¡No! ¡No! Terrible, esta partida va a estar perdida, chicos Sin nuestro tanque estamos perdidos eh, Reine, no, yo le voy a decir a todo por igual. <laughs> ah, ¿Qué pansexual te, ha, te has vuelto? A ese, eh, ¿Cómo supo? ¿Ahora? ¿Cómo supo? ¿Cómo lo supo? Eh, ni sé que eres, Ni sé si eres pansexual, Hannah. Ah, según yo sí es este hétero, ¿no? Creo. La verdad es que no sé. <laughs> La verdad es que ahora sí te puedo decir que lo desconecto completamente. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Hijo de su madre! ¡No, no, no, no! no ¡Hijo de su madre es que en serio! Esta, esta sombra es bien castante, tú! ¡Bastión! ¡No, bastión! ¡Ah! Oh. En serio, esta chica necesita ser, un nerf, necesita ser nerfeada, tú. No es posible que sea tan castrosa. ¡Ah! ¡Castrosa! ¡Vamos! ¡Priñeta! ¡Priñeta! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Ah! Chicos, no. Es que no se puede. Así no se puede. No se puede así. Ah, en general, lo mismo. Socia, tu busca en categorías de similares, ah, se... en confirmación o cuenta, debía estar. Supongo que Reine, la verdad, no sé si se llama así. Soy una chica trans que le va a todo. Así que, no sé, la verdad, pensé que eso era lo que... Era de ser bi. Pues mira, ser bisexual... Y pansexual no está tan peleado. ¿Cuál es la diferencia aquí? Pues bueno, que esto de ser pansexual es prácticamente ser bisexual, vaya por decirlo de alguna manera. Pero aquí no tienes los tabús o los prejuicios de estar o no con una persona trans no binaria. ¿A qué me refiero? O sea que si una persona bisexual principalmente se guiaba, este, con. Por lo binario, ya sea hombre o mujer Ya sea cis o trans eh, Una persona pansexual Puede estar con una persona de género fluido Puede estar con una persona no binaria Puede estar con una persona a género O sea, ese es ese tipo de cosas Que la, la, la marcan esa diferencia, ¿no? Pero en tu caso, si no te llama Tanto la atención eh, Estar fuera de, o con personas Fuera del binarismo, entonces Si sí serías bisexual, la pansexual Ya abarca todo eso <laughs> Ok, ya la borré. Perfecto, Socia. Perfecto. Ya no subas contenido así, ¿eh? Mira, Socia. Socia. Aunque no sé cómo... Se, no sé qué tanto sepas de Internet y todo eso. Pero mira. Todo. 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 Los archivos que suben a Internet no se eliminan por completo. Se ocultan, se desfragmentan de la red, ¿sí? Se borran, quizás, eh, en, en, cuando se, se necesita liberar espacios, sí, pero, pero, nunca suban contenido de esa forma si es que no quieren exponerse. Nunca, nunca. ¿Por qué? Porque no sabemos qué hace Google, qué hace Yahoo, qué hace Microsoft, qué hace, no sé, China con esos, esos datos, o no sé, otra organización que ustedes crean que utiliza los datos de Internet. No se sabe. Así que para evitar que hagan tráfico de su información, ahí se apagó la cámara, para evitar que hagan tráfico de información sobre ese respectivo tema, pues yo la verdad yo sí les recomendaría que no suban contenido más 18, si es que no quieren que alguna persona random de Internet los vea o las vea, este sin su consentimiento, ¿no? Así que yo nada más les recomendaría eso, no suban contenido más 18, si es que no quieren exponerse a, a, a millones de personas. Y ya dado caso que tú, chico o chica, ya estés seguro o segura de subir ese tipo de contenido, si estás y sabes de que te va a ver cientos, miles o millones de personas, pues hazlo. Pero siempre y cuando sepas eso de antemano. Socia, no es nada, con, no es nada en contra, no es un regaño, pero es un consejo. Nunca vuelvan a subir contenido así en Internet. Nunca. <laughs> ah, ya sé que se apagó la cámara, ¿eh? Nada más. Nada más les digo por si alguien alguien lo saca. <laughs> yo la verdad no me quejo. Eh, ok, muchas... ¡Ay, triste mosca, tú! Eh, yo no me quejo. Muchas gracias, Hanna. Pero, pero... ¡Ay, triste mosca, tú! ¡Ahora! ¡Fuera! Triste mosca, tú. Eh, las chicas que estaban en esa librería... Me presenté como... Reine, no hace falta... Siempre sacar el tema de, de la transexualidad. No, no hace falta. Eh, les dije que se present presentaran y una de ellas me dijo que se llama como tal. No me recuerdo su nombre y utiliza ella. Ella, supongo que Creo que así se escribe, ¿no? Ella. Es que si no, sería ella. Pero en descubrimiento está chica 2 de 2. Eh, mira, vuelvo a decirte lo, reine. No es por ser... No es por quererte llevarte la conta y todo eso. Pero te lo te lo comento no es necesario que remarques en cada mensaje eh, todo sobre tus pronombres todo sobre tu identidad no hace falta o sea si puedes contar la anécdota pero no hace falta decirlo así como hey aquí me, yo me presenté con esos pronombres véanlos 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 no hay que normalizarlos sí hay que normalizarlo pero tampoco es como que producente diciéndolo en cada mensaje o en casi cada mensaje que, que pones no y te lo digo, no por mala onda... Sino porque he notado que... que en muchas ocasiones que siempre mandan mensajes... Siempre como que deja, recalcas el pronombre, ¿no? Así, eh, soy ella, 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 ella... <laughs> tranquis, tranquis... Tranquis... Nada más lo comento... No, no, para, no por mala onda ni nada... Pero sí para encontrar otra mejor manera de... De, de, de contar tus anécdotas, ¿sí? Pero sin sí remarcar todo el tiempo que tienes el pronombre ella... A eso es a lo que voy... Si vamos a normalizar lo, el, los pronombres... En este caso, como he, she, her, his, they, them, o él, ella, ella, eh, pues hay que naturalizarlos, pero tampoco hay que remarcarlos a cada, cada rato. A eso es a lo que voy. Yo solo digo que si quieres subir videos, solo súbelos cuando quieras y no, y no cuando lo quieras, así te evitas problemas. Y ahora mi atujo que Mir de mi Boyfriend y él ya me vio fe. ¿Cómo? Eh, muchas gracias a a Atumir llamas Yamjas Sofía ¿Cómo? No entendí, no entendí uh, ¿Cómo? Si, no te preocupes, escríbeme, escríbeme en inglés Mi speak no podrá ser bueno, pero sí te puedo entender eh, Pero ¿cómo? Ok, muchas gracias Eso sí lo entendí A tur A ya llamjas. ¿Qué es? ¿Qué es aturmir Yamhas? ¿A qué te querías referir? Eh, ¿y qué piensas de lo que dije la chica de la... Hijo de su madre, qué pedo? ¿Hijo de su madre, qué pedo? ¿Hijo de su madre? ¿Qué pasó aquí, doctor García? ¿Qué pasó aquí, doctor García? ¿Hola? ¿Ya están aquí? ¿Todo todo bien? ¿Todo bien? Es que por un momento se me se me descansinfló, O bueno, se me. Se me fue el internet. Es que para que me entiendan, porque <laughs> si no, para los extranjeros me van a preguntar, ¿qué es descanchinfló? Bueno, es una forma de decir que se me descompuso, ¿no? Una forma que se me, se me amoló, se me averió, ¿no? Es una forma de decirlo aquí de forma mexicana, ¿no? Pero se me, sí se me fue el internet de así de la nada, por un momento. Eh, pero sí, lo que te estaba comentando, Reine. O sea, muchas de las personas que ahorita, pues sí, ten, tenemos muchas críticas a la comunidad LGBT por lo mismo. Es por lo mismo, o sea, que siempre andan remarcando los pronombres, siempre andan remarcando su identidad, siempre andan dejando primero su sexualidad antes que otras cosas. Y, y puede incomodar a mucha gente, sí. No digo que te quedes callada, pero a lo que yo me refiero, este reine, es de que trata de no ponerlo en cada mensaje. A eso me refiero. O sea, no hace falta que todo el mundo se entere de, ay, es que miren, soy ella. No, no hace falta. O sea, si estás este... Segura con lo que tú estás comentando, que, que segura con lo que tú dices que quién eres, pues no creo que haya tanto problema. Pero aquí la cuestión aquí es este. ¿Cómo, cómo, cómo explicarlo? Aquí la cuestión en, en no dejarlo. Así como que. A la cara, así como si se lo estuviese remarcado cada, cada cinco segundos, ¿no? Eso es lo que voy. Eh. Today I, I won't go I, Espérame. Eh, bueno, Player, eh, creo que no, no leíste las normas del, del, del chat. Soy una mujer trans, recuerda pronombres femeninos. Soy Liliada Sofía, mucho gusto. Eh, bueno, Player, bienvenido. Eh, supongo que hay una confusión ahí, sup quiero suponer. Pero sí, soy, soy Liliana Sofía, soy una youtuber trans en este caso. Esto sí lo tengo que dejar remarcado, para... porque hay gente que todavía se confunde en ese sentido. Pero... Es que, qué, qué irónico, ¿no? O sea, que le que no tengo que remarcar los pronombres y, el, y al instante tengo que decirlo, ah, qué, 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 qué cosas. Este, no, sí, lo, lo comento porque hay gente que todavía se, se confunde un poco y que, que no sabe qué onda con el tema y todo eso, así que siempre lo, lo comento siempre que llega alguien nuevo. Así que por esa, misma, por esa misma razón lo tengo que, que comentar, pues para evitar algunos inconvenientes, ¿no? Pero qué, qué irónico que lo tenga que decir justamente cuando digo que no hace falta remarcar los pronombres a cada rato, ¿no? Es como, ¡ay! <laughs> ¡Qué irónico! Pero ¿cómo estás? Eh, creo que no, no, no lees, bueno, ¿es el crack? Mm, ok, yo creo que tú ya lo estás haciendo en de forma de, de troleo. Si, siempre leo, siempre los, lo voy a, voy a leer lo, lo, el, el chat. Pero nada más te lo, te lo dejo en claro. Te lo dejo en claro. Es más, espérame. 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 a Player. Muy buenas a todos, gente. Yo soy World Player 2. A ver, si no es que no se me traba en lo que es este, el, el. la pestaña. Ok. Es que me llamó toda la atención tu nombre. Y dije, a ese pues, ah, youtuber, me suena. Bueno, no, no es que me suene tu canal, lo que me refiero es que como que el nombre del canal me suena como que sí es de youtuber. Y quieres entrar. Y es como, en efecto. <laughs> veo que subes este. Fortnite, veo que subes este. Apex Legends. Y no te va mal, ¿eh? O sea, para un canal así, este... Pequeño, no te va mal. Haces también directos. ¡Hala! ¡Hala! 159 videos. Directos hace un mes, dos semanas. ¡Hala! No, pues sí le echas, le echas trabajo a tu... A tu canal, ¿eh? Ya, ya decía yo, o sea, veía tu nombre de, de, del canal y dije... Me suena como que de ser youtuber. Me suena. Y de efecto, latiné. La, tiné. <laughs> la, la tiné. Eh. Solo vine a ver tu juego. No que sal, no aloquen. Está chido tu continuo, ok. Eh, es que mira, bueno, lo, lo, lo digo porque, bueno, al menos en, mi, en lo personal, a mí sí me incomodan los, los, esas expresiones porque, pues bueno, yo soy una mujer trans, ¿no? en ese aspecto. Así que nada más lo comento por eso. Bueno, no tengo nada en contra. De, de hecho, es, es, yo sé que es un. ...no es tan conocido como que el tema trans... ...y sé que a veces es un poco... ...lioso entender acerca del tema... ...pero no, no tengo, no tengo este... ...nada en contra, solamente... ...que dejar en claro eso... ...pues para que podamos tener una conversación... ...más tranquila, ¿no? ...pero por cierto... ...este, güero... Eh, ¿qué contenido... ...qué contenido viste? ...¿qué contenido? ...muy... ...muy irónico, diría hipócrita... Eh, ...no, mira, reine... ...una cosa... ...es yo presentarme a la gente... Y dejar en claro, pues cuáles son los pronombres. Reine, pero es que literal, Reine, tú en tus mensajes siempre pones: es que yo me presenté con ella, 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 ella. Siempre tus mensajes van de acuerdo a tu identidad, ¿no? Y eso, créeme, no está mal. Pero yo siento que no es este. Necesario dejarlo así como que en claro todo el tiempo. A eso es a lo que me refiero. Y más porque aquí en esta comunidad ya te conocemos. A eso es a lo que me estoy refiriendo. Cuando te presentas con nuevas personas, ahí sí me da cosa porque te estás presentando. Pero con gente que ya, ya te conocemos por acá, como Ourlas, Hanna, Echencho, uh, con todas estas personas, pues yo creo que no, se, no hace falta remarcarlo tanto. Haces a lo que me refería. Pero eso te digo, se me hace muy chistoso que justamente que te dijera eso pasara esto, ¿no? Pero esa es la diferencia. Una cosa es cuando me, te presentas y otra cosa es cuando ya, ya la comunidad te conoce y ya te respeta por tus pronombres. Eh, de subir a cada quien, ¿ok? Sí, yo estoy yo estoy de acuerdo con eso, pero no me lo decía pues para que, que respetara los pronombres No <laughs> decía por eso bueno, pero no, de todas formas, igual eh, te agradezco que estés por acá piciosa. Eh, bueno pero respetan un poco que estamos siendo amables contigo, si, algunas cositas por eso te digo que eres un una crack, mi cielo, una crack, <laughs> bueno hay que tener respeto ya es, sea en la vida, pero güey respeto no me <laughs> yo no diciendo nada vengo a decirle que fue chido, pero pero, te, pero, ¿qué? <laughs> se, se me traba la lengua. Este, pero. Pero, te, te. Ah, perdón. A ver, voy a hablar tranquilamente porque si no se me traba. Pero, bueno, eh, ¿qué contenido viste? ¿Me viste en directo? ¿Me viste por un short? ¿Un video? Me da curiosidad, me da curiosidad. Eh, si estoy diciendo que está chido su contenido y, y social. Nintendo escribe bien. Eh, es que mira, bueno, Socia habla polaco. Eh, un suscriptor, eh, bueno, es, es novia de un suscriptor de por acá. Eh, pero como habla polaco y está aprendiendo apenas español, se le dificulta. <laughs> Más que nada por eso. Uh, pero no te preocupes. Eh, está aprendiendo español. De eso, no, de eso sí se lo puedo decir. Uh, ¿Qué pone por acá? Oye, pero si quieres también puedes decirme. <laughs> A ver, ¿qué pone por acá? Es que me, me salté muchos mensajes. O sea, el problema es remarcar los pronombres en exceso. Si es malo, más remárcalo, poco, pues no está mal. Exacto. Ese, ese es el punto, Hannah. Ese es el punto. Ese es el punto. O sea, no está mal dejar en claro los pronombres. De hecho, al contrario, yo estoy, yo estoy completamente a favor de los, de los pronombres. En mi caso, pues ya saben que, bueno, yo siempre me presento como Lía Sofía, una youtuber trans con los pronombres pues, femeninos en ese caso pero siempre lo hago solamente cuando llega una persona nueva ya cuando veo que la persona pues me, me sigue, se sigue refiriéndose a mí pues como como chico como hombre pues ahí sí yo le empiezo ya a decir dejarle en claro no porque pues bueno eh, si sí es un tanto incómodo no es que me enoje en ese sentido pero si sí es un tanto incómodo a menos para mí pero para otras personas sí puede llegar a ser un poco más molesto pero esa es la diferencia yo nada más lo hago cuando me presento con una, nuevas personas reina es la diferencia <laughs> es la diferencia ¿Qué pone para acá? Eh. Güero, bueno, no, pues cada quien va a saber de sus vidas. Ya me andan criticando porque vine a celular. ¡What the fuck! ¡No! Me es dice que mira. Te, te, te pongo acá, güero. Mensaje. Eh. What's up, bro? ¿Cómo estás, man? Eh, por eso te, yo te dejé en claro los, los, los pronombres. Yo soy Ian Sofía, soy una mujer trans, pronombres femeninos. Eso es lo que te, que ya, te, te estaba comentando. De ahí en fuera no te dije nada malo. <laughs> No, no te dije nada malo qué eh... the fuck Con esta gente Que habla inglés, ¿Que está, que está estudiando Pues yo no sabía No, 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 pero por eso lo comento Porque mira, es, ese mensaje a Me ganaron a, a Baptiste Eh, hey, güero, player Este, mira, lo de esta socia Que ha, ella, ella habla polaco No habla inglés ahorita, o sea, sí habla inglés Pero no, no, no habla fluidamente español pero acá pone aquí, no. este... ¿Qué pone para acá? Punto crítico inicial. Ey, yo estoy haciendo Y eso so... social. ni te entiendo. Escribe Esquive bien, bro. Eh, sí, entiendo que no sepas que, que hablaba polaco, lo entiendo, pero eh, lo, lo, lo comentaba por esa misma razón. <laughs> A ver, aguántame. Llevo mis Me presenté, Liddy, es que más... Es que pues, bueno, Player es nuevo. Eh, bueno, nadie está criticando, solo te pedimos que llames como mujer. Exacto, nada más es eso. Pero de todas formas, igual aquí cualquier persona es bienvenida. Nadie, nadie te está criticando por otra cosa. Nada más es cuestión como, pues, para dejar en claro ese tema, ¿no? Porque ya, si llega a, ser, llega a ser un tema recurrente, pues va a ser un poquito incómodo, ¿no? En ese sentido. A menos en mi caso. A menos en mi caso, pero... Eh, bueno, eh, de todas formas, ahorita no te estoy criticando yo. Hasta o si acaso nada más es, nada más dejaba en claro el, el tema para evitar confusiones a futuro. Y ya, nada más así, tranquilamente. Tranquilamente. Hijo de su madre. A ver, eh. Eh, Gracias, thank you. Eh. Espérame, ¿qué pasó? ¿Qué ponen para acá? Mi no ser brother. Mi no entender bien español. Mi estudio español. Si sí, no te preocupes, Socia. Ya sé que estás hablando, estás practicando en español. Nada más, este. Que güero no tenía, no tenía el contexto. Así que no te preocupes. No te preocupes. Ah, oye, güey, déjala. Eh, güey. Deja a mi novia. ¡No! Eh, chicos, eh, o sea, también pongámonos en el papel de güero, chicos. Relajémonos. Güero no tenía el contexto de Socia. Eh... ¿Cómo se dice? ¡Ay! ¡No te mueras! ¡No te mueras! Eh, bueno, no tenía contexto tanto de mis pronombres o de. O de socia, así que. No, no hay problema. Al contrario. Al contrario. Eh, yo siempre estoy abierta, nada más quiero dejar el tema pues más en claro. Pues para evitar confusiones a futuro. Eh, esa es la cuestión. Pero. Eh, hay, que, hay que ser sinceros y honestos, chicos. Güero no tenía el contexto. No, no tampoco se quieran pasar ustedes. <laughs> tampoco se quieran pasar ustedes. Así que, no te preocupes, güero. Sé que no tienes el contexto y todo eso. Pero, no te preocupes. Al menos aquí eres bienvenido. Por... En mi caso, yo siempre te doy la bienvenida. ¡Ay! ¡Hijo de su madre! ¡Hijo de su madre! Yo, te, yo, yo sí te doy la bienvenida. Eh, espero que te la pases muy bien por acá. Eh, perdón por el malentendido. No sé si no me exp había explicado bien. Pero espero que te la pases bien por aquí. Eh... ¡Hijo de su madre! ¡Hijo de su madre! Espero que um, no, no haya habido malentendidos en ese aspecto. Sé que faltaba contexto. Pero nada más lo, yo no lo dejaba en claro de los pronombres en mi caso. Porque sí me incomodaba un poquito, ¿no? Pero de ahí fuera todo perfecto contigo. No te preocupes. <laughs> eres bienvenido. Y si quieres platicar de algo, güero, eres bienvenido a comentarlo sin problema alguno, eh. Siempre y cuando todo sea con respeto. Como siempre lo dejan claro con cualquier persona. Así que, bueno, eh, ahorita vi que tienes tu canal de YouTube. En ese caso, eh, veo que te gusta muchísimo jugar Fortnite y Apex Legends, ¿no? Eh, ¿Eres un streamer, por así decirlo, de tiempo completo? ¿O, o bueno, creador claro, de contenido de tiempo completo? ¿O solamente es por hobby? y Antes de que diga que se me apagó la cámara, sí, ya sé, sé que se apagó la cámara. Desde hace rato. ¡Véame! ¡Simetra! ¡No te vayas! Me llegamos acá. Es que exagera eh, tu vuelo, por favor, bájale. Vine a ver cómo juega el stream, ok. ¡No, sí! ¡Por eso, chicos! A ver. Tranquilícense. No puedo poner la pausa. Pues ahorita no, porque no, no puedo. Pero tranquilícense, mi cielo, Tranquilícense. tranquilícese. ¡Ah! Vine a ver cómo juega el stream, ¿ok? De sus vidas, cada quien de sus vidas. Vine a ver. Over. Eso es lo que vine, ok. Disfruten y dejen... No. Déjense de cosas, la verdad. Lidiana. Sí. Exacto, exacto. Sí. Eh, estaré por acá. <laughs> ¿Qué pasó? Uh, el... Our, os digo la verdad. Luego jugamos el live. Saludo. Ah, ok, si sí, no te preocupes, bueno. Recuerda, aquí siempre estoy abierta a, a nuevas cuestiones acá en directo con ustedes, chicos. Nada más déjame activar la cámara. Ahí está. Eh, yo siempre estoy abierta a, a colaboraciones siempre y cuando, pues, obviamente, la, la, el canal continuo se le, le eche ganitas Así que no te preocupes, güero. Bueno, luego llegamos eso. No te preocupes. El está ¿Qué tajera madre? Tajera. <risa> <risa> tranquilos, chicos. Tranquilos, gente del, del chat. Tranquilos. Que, que por eso se generan enemistades por malentendidos. Tranquilos. Tranquilos. De <laughs> su madre. ¡Simetra! Hijo de su madre. Eh, que por eso se generan malentendidos. Por, por, fal por falta de entendimiento en el diálogo. Eh, bueno, realmente no hizo nada malo. Simplemente no sabía el contexto del canal. Eh, y es normal, chicos. Siempre que le pregunto a alguien. Eh, so bueno, a alguien fuera de mi círculo aquí sobre el tema trans. Pues mucha gente no sabe cómo responder. Y créeme, yo ya me acostumbré a eso. Pero siempre hay que dejar como que remarcado eso, pues para evitar conflictos a futuro. Pero tampoco es culpa de, de, de estas personas. Tampoco es culpa de de, de... hijo de su madre. Tampoco este es culpa de las otras personas, porque hay que admitirlo. Hijo de su madre, ¿ahora qué pasó? ¿Se... ¿Hey, lag? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el stream? ¿Por qué se traba tanto? Chicos, ¿se les traba también a ustedes? ¿Se les traba también a ustedes o solamente soy yo? ¡Ah, hijo de su madre! ¡Se me reinició el YouTube! ¡No! ¡Hijo de su madre! ¡Se me reinició el YouTube! ¡No! ¡Regrésate, Zopenco, ¡Celular, regrésate! Chales, <laughs> se, me regresó, se me regresó todo el stream. Ahí está. Ya todo, ya todo en orden. Por cierto, ¿quién es Bueno Player? Nunca lo vi, lo vi. No, me comenta Bueno Player que apenas acaba de llegar al canal, que el otro día ya justamente había visto, este, un video mío jugando o un directo, no la verdad no, ya no me dijo exactamente qué era, pero me había visto jugar y que le gustó cómo jugaba, así que eh, supongo que debía haber sido por, por los, algún directo o algo así. Así que ¿Puede decirse que Bueno Player es nuevo. Y eso está perfecto. Eso está perfecto. Nada más que creo que ya no me respondió por el tema del salseíta y todo eso. Así que por eso. <laughs> ya no supe ni por dónde me encontró. Porque siempre me da curiosidad. Eh, no sé ustedes, chicos, pero a mí siempre me da curiosidad saber de dónde vienen los suscriptores, de dónde vienen las visitas y todo eso. ¡Eso! ¡Eso! Este busca quítate eh, ya no me puedo responder exactamente por de, de dónde encontró el canal o cómo encontró el canal eh, pero quiero suponer que en su amplia mayoría me, me, me encuentra por los shorts así que así que no me sorprendería <laughs> y si acaso por los directos también sea una, una opción pero ahí nos da aquí ah, okay, está por acá este si acaso sea por los shorts y todo eso pero igual puede ser por los envíos, por publicaciones, etc. Hijo de su madre. Eh, adiós, Reine. Adiós, adiós, adiós. O sea, ¿cómo le di? El único juego que no tiene pausa es el 4. No, si sí tiene pausa, ¿no? ¿O a poco no tiene pausa? Tengo entendido que todos Final Fantasy Freddy's tienen pausa. Por más simple que sea, pero según yo, tienen pausa. Muchas gracias. De nada, Socia. De nada, de nada. Hasta luego, Reine. Me, acostum, me acostumbraste. ¿Se te acostumbraste, Lili? Sí, o sea, mira, al principio, chicos, al principio era así de siempre estar remarcando mi, mi identidad y, y mi sexualidad siempre. Algo así como lo que tú hacías por inseguridades propias. Pero... Hijo de su madre. Pero créeme. Eh, tanto ahorita para mí como para... Tanto ahorita como para mí, como para muchas personas jóvenes, entiendo por qué sea importante... Hijo de su madre. Entiendo por qué sea importante remarcarle pues, su sexualidad a la gente, ¿no? Créeme, lo entiendo. Lo entiendo porque es importante para ustedes en un momento específico de su, de, su de su vida. Pero una vez que vas creciendo, te vas enterando o, te vas o que vas madurando, te puedes a pensar, oye, realmente no hace falta... Recalcarle mi identidad este, de género o identidad sexual a la, a la gente. No hace falta remarcárselo a cada momento. Sin dado caso, esta persona. ¿Eso? ¿Eso? Ahí está. Este. Como se dice, una vez que, va, que vas creciendo, te vas dando cuenta de que no hace falta remarcarle tu identidad a la gente. O sea, yo me presento como. ¿Y hey, ahora chicos y chicas, ¿cómo están? Yo soy Lía Sofía, tu youtuber trans mexicana de confianza. ¿Por qué? Porque quiero que sepan que quiero que utilicen mis pronombres femeninos. Pero es como presentación. Pero si esa persona, ya han dado caso, no quiere este, respetar tus pronombres. O simplemente no quiere entenderlos. Por más que se lo digas ahí sí nada más lo único que puedes hacer es ignorarlo por o sea no por mala onda sino porque por sanidad mental para que no entres como que en una depresión por decirlo de alguna manera y eso te lo digo por experiencia y eso se lo digo a todos en este chat por experiencia yo pasé por eso ya aprendí que no puedes cambiar la mentalidad de todos pero si una persona logra entender ese tipo de esa, esa cuestión pues ya hiciste un avance y ya pues, posiblemente hiciste un amigo o una amiga y eso es importante. Eh, entablar una conversación eh, respetuosa, vaya, entender por qué esa persona no, no quiere hablarte con sus pronombres. Pero ya si no lo caso, lo hace para molestar, lo hace para. porque no quiere aprender o no quiere entender. Bueno, lo único que puedes hacer como por sanidad mental es evitar, pues, ya es hacerle caso a esa persona. Y no es el caso del güero. Eh, lo, lo digo porque Güero bueno, no tenía esa, esa, ese contexto de que yo era una persona trans. Aunque, pues, es raro porque, digo, el nombre del canal se llama Liliana Sofía. Les digo, no sé cómo no se enteran, pero, eh, pero entiendo que quizás no entiendan mucho del tema. Quizás, este, eh, lo confunden ciertos términos y todo eso. Y yo trato de ponerme en esos zapatos, pero siempre trato de ser lo más comprensible posible y no dejar remarcando cada cinco segundos mi identidad. No. Eso ahí sí ya no lo veo saludable. ¿Y todo por qué? Porque si tú realmente estás seguro, segura o segure de quién eres realmente, pues no hace falta demostrarle nada a nadie. No hace falta demostrarle nada a nadie. Si tú estás feliz con quién eres, es más que suficiente. No hace falta tener la aprobación de los demás para sentirte mejor contigo mismo o contigo misma. Ahí se los dejo eh, eh, el, el tema sobre la mesa. Les dejo el tema sobre la mesa. <laughs> Ay, y aparte, tremenda partida. No me dejaron utilizar a Baptiste. O sea, no es broma, chicos. Cuando juego Overwatch fuera de cámara, siempre nadie utiliza a Baptiste. Nadie. Nadie lo toca en su vida. Pero cuando estoy en directo... Ah, justamente llegan los jugadores que sí quieren utilizar ese personaje, ¿no? Es como de... Me lleva la madre. <laughs> eh, mi internet va del carajo. Oh, no. Reina, tú no te vas. Es que, bueno, si sí se pasó, dieta de opinión. No entender lo más simple y seguir de terco me parece algo tonto. Yo pienso ir con más calma en ese caso. O sea, yo sé que la gente no lo va a entender a la primera. Si ya es el tercer directo y sigue haciendo exactamente lo mismo, ahí sí, obviamente, voy a llamar la atención. A ah, la madre, se me puso azul la pantalla. Pero, de ahí en fuera, este, no puedo obligar a, na a nadie más, este, pues a respetarme, no, si nada más en dado caso, pues nada más lo silencio y ya, espérame, se me puso azul la pantalla, ahí está, <laughs> ahí está, ah, ¿qué ponen por acá? I love, I want you inside me, ¿qué? Socia. Eh, Socia, what the fuck? <laughs> what the fuck? ¿Qué, qué, ¿Qué va a pasar aquí? O sea, se, bueno, seguramente no lo diga tal vez en mal pedo, pero es que sí, lo, lo remarquemos y si dices que eres Lily y seguí con esas cosas. Me parece más que no quiere entender. Pues sí, pero pues bueno, igual trato de ser paciente en ese tipo de aspectos, ¿no? Ya, si en dado caso no quiere entender, pues bueno. No pasa nada, puedo buscar otro tipo de persona, pero ustedes no se preocupen, de eso no se preocupen ustedes. Eh, ah, pues bueno, Liliana, 600.000 de IQ. La verdad, este tema, pues es relativo por así decirlo. Sí, no, depende de cada quien. O sea, yo a través de los años aprendí, tanto por mi familia, tanto por amigos, o oh, es amigos, mejor dicho, que no vale la pena, pues este, estarle remarcando exactamente. Este. Remarcar exactamente lo. lo que ponen estas, estas personas, ¿no? No, ¿no? no sé si me estoy dando a entender. O sea, entiendo que sea un tema un tanto delicado, un tanto tabú para muchas personas todavía. Porque te, miren, si de por sí, chicos, en los libros de la educación primaria y secundaria que están poniendo los, los temas de sexualidad ya como se debe, ya están armando tanto, tanto alboroto. Ahora imagínense hablar sobre temas trans. Y si es un adolescente, pues por tantito, ¿no? Es más mía. World player. Espérame. Y al canal. Espérame. world player. Hace siete días. Muy buenas a todos, gente. Yo soy Güero player 2. Sean bienvenidos a otro directo más aquí en Twitch. Hasta arriba. Ok. ¿Vale? Lleva una marca. Sí. Buena. Pues mira Con 11 segundos Que he visto de su video No sé por qué Pero me da la intención de que él siempre se expresa Con, con bro, con crack Y no, no, no Eso no es malo Por ejemplo, mi amigo Cross, que es otro streamer, también lo hace Así que no lo hace No creo que lo haga de, 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 de mala forma Si acaso nada más es por costumbre A mi hermana, por ejemplo, le, le dicen bro Y a ella no le, le, no le incomoda pero, por ejemplo, en mi caso, sí es como que sí me incomoda un poquito porque, pues, ya por el tema trans y eso, pero nada más es cuestión de que lo vayan teniendo poco a poco. Tampoco es cuestión de obligarle así de decirle, hey, mis pronombres son estos. ¡Ne! Mis pronombres son estos. No, tampoco. Hay que ir con calma, aquí tranquilos, aquí serenos. Pero. Esto es de poco. Es, imagínense, chicos. Para que mi familia paterna. Mi familia paterna. Se atreviera a decirme por primera vez como Liliana o Sophie. Se tardaron. A ver, fueron de 15 años. Como 7 años, o, o quizás más en, en decirme por mi nombre. Así como tal, se tardaron como 6 a 7 años aproximadamente. Así que. Paciencia se tiene, pero de que tarde o temprano van a entender la mayor parte de las personas, lo van a entender. Pero les digo, no creo que lo haga con mala intención. Es más, world player, si. ¿Estás por aquí todavía? Tú, Tranquis, no creo que lo hayas hecho con, en, en mala intención. Eh, obviamente, sí te voy a pedir, pues, de que no te refieras a mí como bro <laughs> o por obvias razones. Pero no creo que lo hayas hecho con mala intención. Eso me para todos los que estén viendo el directo y la repetición. Se los dejo en claro. No tengo problemas, ya me acostumbré. La gente no lo entiende a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. Tienen que pasar mucho tiempo para que lo entienda o si no lo entienden, pues ya ni modo. Pero no, puedo, no podemos obligar a nadie prácticamente a re referirse de forma respetuosa como nos gusta, ¿no? Porque la gente en internet es muy, muy distinta, ¿no? O sea, eh, saca como que su verdadero yo y a veces este. Actúa de formas como. Que no. Como, actúa de formas que no. Que de las cuales no lo haría en la vida real. Así que por eso lo, lo comento. Por eso lo comento. Eh. Mm, Esto sí da para un debate corto No, sí da para un debate corto Pero yo la verdad yo dije Pues ya, si quiere que quiera Y si no, pues ni modo <laughs> eh, Tal vez no hice el mal pedo Pero tal vez es su forma de expresarse Exacto, por eso te, te digo No hay que criticar No hay que juzgar a las personas tan rápido por eso Yo por eso dije, le dije Lo de los pronombres y todo eso Pero trato de entenderlo No toda la gente de internet se expresa de la misma forma Así que por eso te digo mi hermana le dicen bro, le dicen man, y a ella no le tiene, no le incomoda, pero es porque ya su generación, la generación más joven, ella está acostumbrada a más o menos a referirse de esa forma. Pero la cuestión es hacerles entender que pues quizás no toda la gente se sienta cómoda con eso. No amiga, ¿para qué le diste esto de mi novia? No, <laughs> yo sí veo que ahí a mi novia le digan bro, siempre bro, f por su nariz en la, en la cara. Oye, no pues, si es el caso pues. Suerte para la persona que le diga por prueba a tu novia. No, yo no lo digo de esa forma, eh. No me pegues. <laughs> no digo de esa forma. Pero. Si es, es que se si, 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 si siente feo. Se si siente feo. <laughs> a veces yo lo siento feo. Pero nada más es cuestión de hacerlas entender y ya. El tema de familia siempre se puede decir que es más delicado. Mucho más. ¿Por qué? Porque aquí la gente. O puede que te acepte como eres. O puede que te desherede por completo. Y chicos. No es broma cuando yo les digo... Que casi, casi me desheredan... Bueno, no, la verdad no sé si vaya a tener herencia... Aquí es un, una forma de decirlo... Mm, por haber sido trans... Por haber salido del closet... Por no dejarme... Este, ¿Cómo decirlo? Por no dejarme... Mengunear por la familia, ¿no? Para no, no ocultarme, en ese caso... Así que, yo la verdad, yo seguí luchando... No los, no los intenté convencer... Eso ya se iba dando de a poco... Sí me dolía, claro que sí, es un proceso bastante, bastante doloroso, pero igual no puedo hacer nada al respecto. O sea, ya es cosa de cada quien si lo acepta o no. Así que les digo, todo depende de la familia, sí, en efecto, todo depende de la familia, pero de igual forma no es como que ahorita ya me mortifique mucho. Que sí, hay personas que sí me importan más que, que lo entiendan o que, o que lo comprendan el, el tema, pero igual les digo, no puedo obligarlos. Yo nunca le pegaré a una mujer amiga. <laughs> Bueno, nada más les decía, en el sentido, pues para evitar malentendidos, pero les decía muchísimas gracias, Edward, muchísimas gracias. Y por cierto, a los dos, igual corazoncito, ¿cómo les fue en las clases de español? Es que en familia yo, yo dije algo de los que me acepten como soy, es porque realmente si me quieren y me aceptan y los que no, pues sigan con su vida y yo con la mía. Ándale, esa es la forma correcta de decirlo, esa es la for forma correcta de expresarse. Eh, chicos, no sé por qué mi, 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 mi directo siempre se está trabando. No sé si sea por. Por. El YouTube mismo o qué onda, pero sí que siempre se anda trabando tú. Siempre. A ver, chicos. Última partida. Ahora sí. Ya son las 5. Ya me pasé del de horario que debía. Así que, chicos, chicas. Última partida. Y ahora sí, nos vamos a mimir. Nos vamos este. No de vacaciones, porque les digo, yo me tengo que. Eh, desvelar, tengo que escribir los guiones y todo eso. <laughs> Así que yo voy a estar ocupada durante, durante todo el mes de, de octubre, ya sea con streams de Fortnite o, o con otros videos que tengo pendientes. Pero chicos, última partida y ahora sí, chum, nos vamos, a re, nos vamos retirando. Vamos, me voy a ir a comer, voy a empezar a escribir los guiones de los próximos videos ya para que mañana los pueda grabar. Así que chicos, chicas, última partida. Última partida de mis ideas. O sea, sí podrá doler eso, pero es lo mejor. Tú con Tú con Felili, tú puedes. Con la Fe de Toreto, ¿cómo no voy a poder, mis ideas? ¿Cómo no voy a poder? Pero sí, miren, o sea, el tema de la familia siempre va a ser complicado. De hecho, la mayor parte de las personas trans podrán estar de acuerdo conmigo o no. Que esto depende igual de su punto de vista, de su, de su propia perspectiva, de cómo lo vea. Pero yo creo que la mayoría de las personas trans en general sí sufren bastante, mucho más que yo en muchos sentidos, porque la mayor parte de las personas trans viven en la calle, viven como sexoservidoras, viven en la pobreza, viven con enfermedades de transmisión sexual, discriminadas, eh, marginadas, eh, golpeadas. Uh, y yo tengo, no por presumir ni nada, no quiero que son, sonar engreída, pero tengo la suerte, el privilegio. De que mi familia no me, no me haya echado por creencias religiosas o por creencias machistas o cosas de ese estilo. Yo tengo esa suerte de tener una familia que sí me haya querido tal cual soy, pero no es la realidad de muchas personas trans, específicamente mujeres trans. Que a ellas siempre, siempre se las termina olvidando, siempre se las termina dejando de lado. Y yo puedo decir que soy bastante afortunada dentro de lo que cabe en un país que sí es bastante machista. Bastante retrasado en muchos sentidos en los temas de sexualidad y todo eso. Me siento bastante afortunada de vivir en un lugar que me acepta tal cual soy. Que en un lugar donde la gente es más, más tolerante, más abierta. Y en un en una, en, con una familia que sí se tardó mucho en entender. Pero que sí logró aceptarme tal cual soy. Pero eso no es justificante para sus actitud, actitudes que tuvieron en su pasado. Pero admito. Que tampoco es culpa suya. Chicos, por ejemplo, si hablamos de, de mis abuelitos, es un ejemplo, ellos vivieron una época totalmente distinta. Era, o sea, prácticamente era tener suerte si es que, si es que acababan primaria. Eh, al menos en el caso de mis abuelitos. En el caso de mis papás, tuvieron un poco más de suerte porque much, eh, la mayoría terminó la universidad con, con, su, con su título y todo eso. Y eso está perfecto. Ahí tuvieron más oportunidades, pero el sistema de educación. que ellos tuvieron. No hablaba de estos temas en absoluto. Así que es normal de que no sepan cómo tratar los temas de la sexualidad, la diversidad, etc. Y. Por eso les digo que tuve suerte al tener fam familia de esta que sea así de abierta. ¡Hijo de su madre! ¡Hamster! Eh, yo, yo, yo siento que tuve la suerte de tener a mi familia así tal cual. Porque es muy raro que una familia que no haya tenido educación sexual. Tengas esa apertura al tema, es muy, muy raro. Así que por eso les digo: yo tengo, yo siento que tengo esa suerte. Si sí, soy muy honesta, pero igual eh, con, eh, me, me, me entristece ver mucho el panorama de las mujeres trans. Porque mira, si hablamos del, del tema, por ejemplo, con el actor de One Piece, que creo que, que se llamaba Morgan, creo. La verdad es que no me acuerdo ahorita cómo se llamaba. Este, hubo tanta polémica por decir que la serie era progre, que no sé qué. Y la verdad es que One Piece, o en general el anime, siempre fue bastante, bastante abierto a estos temas. Y si no, véanse la serie de One Piece y de que hay diversidad, hay diversidad. Pero, o sea, la gente empezó a reaccionar de así de: ¡Ay, es que inclusión forzada! Que no sé qué, de que ya están arruinando otra serie, que iba a ser God, que no sé qué. Y la verdad es que no, One Piece. Tiene el sello de aprobación de su propio creador. Y si el propio creador le vio el visto bueno al actor trans porque se parece al personaje. ¿Por qué debemos de criticar la decisión de su propio creador? ¿Por qué? ¿Por qué el mismo creador vio que había potencial. El mismo, el mismo creador vio que había potencial. En ese en ese chico trans. Y no porque sea trans. Y no porque sea trans. Hijo de su madre o se fue una, una persona del, del equipo y no porque sea trans sino porque realmente hizo hasta haciendo su esfuerzo está a gusto con quién es hijo de su madre está a gusto con quién es él eh, se aparece el personaje está dando lo mejor de sí en su actuación y eso está perfecto eso está perfecto, pero la gente lo único que ve es, hay un actor trans, vamos a criticar la serie porque nada más tiene una persona trans. Eso es la, la cuestión, chicos. El tema trans sigue, sigue siendo, hijo de su madre, sigue siendo un tabú bastante, bastante, hijo de su madre, se apagó la cámara. Sigue siendo un tabú bastante grande e incomprendido, a pesar de que haya tanta información. Pero en lo personal, como nosotros o nosotras como personas trans, es nuestro deber informar, pero sin imponer. Aquí la cuestión es que la persona entienda por las buenas que, nuestra, que con nuestra identidad nadie se mete. Pero si no lo logra entender, pues bueno, para eso existen las leyes que protegen a, la, a las personas diversas. Para eso existe eso. ¡Hijo de su madre! Ah, tuve suerte de tener mayor, la mayor parte de mi familia que sea por así, por así decirlo. Sí, de hecho, eso es bastante suerte. Y más para ser latinoamericanos. Mi prima fue una de las, de las, ¿qué? ¿Qué pone acá, fue una de la parte de mi familia, sea, sí, sí, lo abierta. Ah, tuviste ayuda de tu prima. Eso está perfecto. Yo también tuve ayuda de mi prima. Es bastante lindo, de hecho. Y resultó que mi, mi propia prima también era parte de la comunidad. Hijo de su madre. Hijo de su madre. Hijo de su madre. ¡Hijo de su madre! Eh, hasta ahorita me acordé, la morra de Azuey, le gusta los dos géneros, lo digo en un live de YouTube normal, que ya borró, ah, ya ¿para qué lo borra? Pero si no sabías, eso tu amiga, <laughs> no, se el dato, se agresa el dato, Edward A ver, a ver si aguanta ahora sí la cámara, aunque sea un rato más prendida, se agradece muchísimo el dato, Edward, pero de hecho eso, eso es curioso eso es curioso, no es que sea raro, porque no, no lo es. La sexualidad siempre tiene que ser vista como algo, algo normal. Los... ¡Hamster o ¿Por qué me haces gastar esta? La habilidad. Eh. Se no va... si, si, si tiene que ver de una forma bas bastante normal. Eso, eso me queda bas bastante Bastante claro. Hijo de su madre ¡Ruedor! Gracias. Eh... ¿Quién estaba comentando? <laughs> Se me fue el avión. Se me fue el avión, ¿qué estaba comentando, chicos? Ah, sí, lo de, la, lo de esta soy, ¿no? Que en este caso de, de su sexualidad no, no hay problema en este caso. Porque a fin de cuentas tiene que ser algo normal. Y de hecho, ni siquiera debería ser importante. A, a las personas que en general no le deben importar tanto que. que un chico o una chica le guste otro chico u otra chica. Eso tenía que ser lo más normal del mundo. Chicos, en serio, ¿se me está trabando el directo ¿O, o es solamente mi celular? Porque ya van varias veces que se me traba, pero mi, mi OBS me marca que está perfecto. Pregunto porque la verdad es que no sé qué le pasa a mi, a mi, a mi celular o al o el stream. Eh, pero, o sea, eh, lo que, que te guste a alguien, ya sea de un género u otro, tiene que hacerlo de menos. Tiene que hacerlo de menos. Lo que debe de importar es este la personalidad de la persona, este sobre qué tan este, sobre qué tan este buena onda sea, qué tan buena persona sea. Eso debería ser lo, lo realmente importante, no sobre qui quién le gusta, o sobre quién se acuesta. Así que por eso lo comento, chicos. Y quien sigue tomando ese de detalle así como que de forma de, de vital importancia, pues es porque simplemente ve lo superficial, no está viendo a la persona como realmente es, lo que realmente importa. Una persona que tiene sentimientos hacia una persona independientemente del sexo, del género o con lo que tenga entre las piernas. Y de hecho, me alegra por Soy. <laughs> me alegra por Soy. Este... Ah, ma, me estás dando frío. Me estás dando frío. <laughs> ah. Este... ¿Qué estaba comentando? De hecho, me alegro, les digo, me alegro por esta Zoe Que acepte su, su sexualidad tal cual es Pero, créanme Es lo menos importante Es lo menos importante de una, de una persona al momento de conocerla Lo que menos que... ¡Hijo de su madre! ¡Ah! Lo que menos importa Es sobre quién le guste Es sobre quién, con quién se acueste ¡Nada! Es sobre qué, qué tantos valores Tiene esa persona Es saber qué tan, qué tan buena educación tiene esa persona Y... ¡Hijo de su madre! <laughs> ¡Hijo de su madre! Y eso, o sea... Lo más esto sería lo tiene que ser lo que es menos relevante de una persona en general... En base a sus gustos o personalidad. Así que por esa misma razón, chicos, les digo... Si es Zoe es bisexual o pansexual... ¡Bien por ella! Mal de hecho me alegro muchísimo que, que lo sea y que se divierta... Con la persona que le guste, independientemente de qué sea. Pero... Eh, tampoco es que digamos... Algo relevante o algo tan importante de, de mencionar, ¿no? Eso, eso es a lo que, a lo que iba. <laughs> o, o bueno, de menos para haberme dado, dado a entender, ¿no? En este caso, eh, ¿qué ponen por acá? Ok, aquí veo que me manda mensajes Edward. A ver, espérame, Edward. Yo sí veo que a mi novia le digan. Ok, eso ya le eso lo leí. Uh... Es que mi familia es que con Feli, tú puedes. De nada, amiga, nunca fuimos a clases, ya sabrás por qué, amiga. ¿Ah, ¿Nunca fueron a clases? ¿Cómo? Es que eso de ser trabajadoras, pues es algo que ya pasa demasiado y la verdad, sí, sí es una pena. No, y, y, y es verdad, o sea, de hecho, mira, yo veo mi, lado, mi panorama como persona trans aquí en México, y a pesar de que ya no se ve tan negativa como hace unos años, por el tema ya de la educación, vaya. De, en, en las escuelas. Eh, sigue siendo bastante oscura. ¿Por qué lo comento? Porque incluso veo que mujeres trans en, en Twitter. Eh, que yo sigo. Comentan que ya están en el, en el ámbito laboral. Y que en muchas ocasiones no, le, no les llaman. En, en ese sentido. O no respetan sus pronombres. O cuando ya tienen el trabajo. Utilizan sus dead names. ¿Y por qué lo comento? Porque se nota que las empresas todavía actualmente no, están sen, no tienen la sensibilidad respecto a estos temas. Y, y, y sienten que tienen el derecho de tratarnos como, como si nada, ¿no? O sea, como si realmente no importara realmente quiénes somos. Esa es la diferencia. Y, a, y por eso les digo: a pesar de que ahorita el, el panorama del, al, del ámbito laboral tradicional ya no se ve tan oscuro como antes, pues admito que sí es algo, algo todavía que es un poco preocupante en ese sentido, pero pues ahorita ya no es tanto. Ahora la única cuestión, al menos en mi caso, es que no quiero trabajar de, en, en una oficina, en un. En un empleo tradicional, ¿por qué? Porque ya he intentado en la escuela, he intentado trabajar en equipo, he intentado, este, ¿cómo es decirlo? He intentado convivir con gente y la verdad es que no, la ansiedad muchas veces me lo impide y no porque diga, hey, tengo ansiedad social, no, 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 no diga, no digo con eso con orgullo, pero me resulta bastante difícil estar cerca de gente, de gente en general, o sea, de mi familia no tanto porque digo, a fin de cuentas es mi familia. Pero en zonas de trabajo sí me cuesta muchísimo, muchísimo más trabajo, por decirlo de alguna manera redundante. Eh, convivir con las demás personas y en un trabajo que puede ser estresante, me puede generar ataques de ansiedad. Cosa que ya me pasó en la universidad después de dos semanas prácticamente de, de no dormir bien, con un estrés a tope y más aparte con un chingo de ruido en la oficina, ¿no? <laughs> Así que entiendo cuál es mi límite yo en ese sentido. Eh, buscaré un trabajo de forma... Eh, presencial, sí, podría llegar a ser, pero que sea un ambiente que sea un poquito más aislado, un poquito más este, eh, a mi rollo, ¿no? A eso es a lo que voy. <laughs> ah, pero sí, eso de las sexoservidores sí, es bastante triste. Eh, hello, I'm new, hello, hello, siva I pronounce your name correctly. Eh, you, your name, I can, how I can speak it. Eh, siva Oh, do, do, do you want that I call you Elliot? Gisiba uh, or Elliot? <laughs> uh, but hello, welcome to, to our stream. How are you? Sorry, my speaking is not really good. Uh, I'm Mexican, I, I speak in, in, in Spanish. Uh, in, Sp in Mexican Spanish? Latin American Spanish? Uh, um. <laughs> i don't know what to say. i try to speak in spanish, but i can try to speak in english if you, if you want, if you can understand me in, the, in that language. Uh, i can do my best, but it's difficult to me to speak in, in, in english because I don't, i'm not accustomed uh, no to speak in that language uh, constantly. So I, will, I, I can do my best, but if you want to uh, I speak in English or in Spanish, you can tell me... with este... Uh, ¿Cómo se dice con confianza? <laughs> ¿Cómo se dice eso? Bueno, el chiste es que te, es que te sientas bienvenida. Eh, the point is that I want to... Eh, ¿Cómo se dice? El punto es que, que te sientas bienvenido o bienvenida. Y que estés feliz acá con nosotros. De hecho, estamos a punto de terminar el stream. Estamos a punto de terminar el stream. ¿De dónde nos estás viendo, Michiela? O. Pues que no sé si sea nombre francés o de otro idioma. Mejor no digo mi porque no quiero que se confunda. <laughs> Pero cómo estás, Michiela. Oh, oh, lo primero que digo, lo primero que hago. <laughs> ¿Cómo estás? ¿De dónde nos, está, nos estás viendo? De, ¿De Estados Unidos? ¿De Francia? ¿De. No sé. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice este país? De, de Portugal. De. De Irlanda. ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? Espero que estén activados los subtítulos de forma automática en inglés. Eh, literalmente mi amiga trans casi se aplica la automunición por cosas de, con familia y así. No, eso sí, es un tema gra grave, eh. De hecho, ya me voy porque mi novia ya se me. En... Eh, la verdad, no sé qué comentar al respecto a ese tema. <laughs> la verdad, no sé qué comentar al respecto, mis cielas. Otra vez que le digo hacer esa palabra. Eh, no sé qué comentarios al respecto, sinceramente. No sé qué comentarios al respecto, pero miren. Eh, en este caso, Suerte, Edward. No puedo decir nada en específico acá en YouTube porque eso ya sería como tema desmonetizable. Pero Suerte con Socia. Eh. La verdad, no sé qué decirte sin que suena muy específico del tema, pero suerte, suerte y que tengan una bonita noche ustedes dos. <laughs> oh, es que no puedo decirlo así tan, tan explícito acá en YouTube. Por lo mismo. La verdad, sí se hablaba español, jaja, pero también inglés. Y por cierto, ¿qué pasó? ¿Se detuvo? Eh, no, no es que no sé, no sé qué pasa. No sé qué pasa. Mira, me pone que la calidad de la, de la emisión del directo es bueno. Me pone que es tan excelente. Me pone esto desde ya tiempo atrás. Pero no sé por qué eh, la transmisión se, se traba. O sea, me pasa en el celular de vez en cuando volteo a ver y de repente se traba. Pero veo a voltear a mi OBS. Y. Y sigue como si nada, como si no, no, su, no se trabara. Así que la verdad, no sé qué está pasando. Supongo que hace cosas de YouTube principalmente. Pero se me hace rarísimo. Se me hace rarísimo. Pero. No, me alegro muchísimo que puedas hablar español. Eh, no sé de qué país nos estés viendo, pero lo, lo, lo digo porque tu nombre no sé cómo se pronuncia. Es Hepsi Hep -si Elliot. No sé cómo se pronuncia eh, tu nombre. Espero haberlo pronunciado bien. Pero no sé por qué, pero me suena como si fuese europeo o de ese tipo de países. Eh, así que por, eso, por esa misma razón te, te pregunto: nada más, este, para saber si es de, alguno, de algún país este, de este estilo o si es un, algún nombre de algún personaje o así, para evitar confusiones, ¿no? Para ver si puedo platicar de forma normal. En ese sentido, en mi propio idioma. Mm, la verdad, no sé si se lo respeto. Usted solo disfrute, Edward. <laughs> sí, disfrútelo, disfrútelo. Ya está. Entonces es, es porque vivo en Latinoamérica. Entonces ya somos dos. <laughs> ya somos dos. Ahora Sereni pidió gritos que le perfore. Bueno, ya tampoco puedo decir nada más acerca de ese, de ese tema. Yo no puedo decir nada más de ese tema, pero bueno. Ahí ustedes dos, suerte con ustedes dos. Ahí. Hay... Amor entre. Entre. Una misma persona es necesario, ¿no? Entre tus dos personalidades es necesario. <laughs> Momento de la esquizofrenia. <laughs> es, soy niña. Ah, ¿poco eres, eres chica? Oído tan por su señal. Ah, ok, ok, ok. Bueno, en este caso, perdóname si me refería a ti, a ti con pronombres este, masculinas. Eh, de hecho, qué bonito, qué buena, qué buena onda Yo también soy una, yo soy una mujer trans En este caso, este, eh, Le, Te digo, perdón si pronuncio mal tu nombre Jefsiba. Este, pero me alegra que, que, que también estés por acá En serio, me alegro muchísimo que estés por acá De hecho, eh, estamos a punto de terminar lo que es el directito Ya porque, pues bueno, eh, ya somos pocos espectadores en este caso Aquí me pone que ya somos, este, tres espectadores Ya estamos una, en una etapa del directo que ya prácticamente está en sus últimas. Así que. En este caso ya estaba pensando en terminar el directito. Ya para irme a comer. Eh, ya para irme a descansar. Y. No, ya para ir, ir, ir terminando con el stream con un just chatting, ¿no? Que ya saben que siempre trato de acostumbrarme a, a esto. Que, bueno, tampoco es sorpresa. Todo el directo es un just chatting. Pero con un directo. Bueno, con un stream de gameplay de fondo. Eh, y si bien es cierto que Overwatch, que digamos, no es la mejor opción para tener un just chatting. Créeme que trato de dar lo mejor posible de mí para continuar con el tema, ¿no? Para que no se. De, no se. No se corte la conversación. A pesar de que a veces se me vaya un poquito el avión. Pero. Siempre trato de mantener como. El, la línea de la conversación. A pesar de que me estén dando de madrazos. O me estén dando. Todo. Con todo el poder, por decirlo de alguna manera. En la partida, ¿no? Trans, ¿te refieres a, a lesbi o no? No entendí. Es por eso que les comento, chicos. Es, es importante remarcar el tema trans, porque hay mucha gente que no sabe qué es, el, qué es ese tema. Bueno, para explicarme un poquito: eh, Jefsiba. Eh, una persona trans es una persona que cuando nace se asigna un género o un sexo, no en este caso. Eh, y esa persona, al ir creciendo, se va identificando con el género opuesto al que nació. Ojo, el sexo es diferente, pero una persona trans es una persona que se identifica con el género opuesto al que se le asignó al nacer. Por ejemplo, una persona, una mujer trans en este caso, es una mujer que nació hombre, pero está transicionando para que su identidad, tanto personal, tanto social, tanto, pues bueno, bueno, en todos los aspectos vaya, sea de una mujer, tal cual, tanto, ya sea físico, en la ropa, en los pronombres, etcétera, ¿no? Eh, lo que estabas comentando de la, lo, lo de ser lesbiana Eso ya es otra cosa, eso ya es orientación sexual O sea que aquí Una persona que le, por ejemplo Una mujer que le guste un hombre Es una persona hetero y viceversa Pero en el caso de la orientación sexual Puede ser bisexual, puede ser pansexual Puede ser solamente lesbiana Gay, asexual a, a, a romántico puede ser muchas cosas En este caso, porque aquí Entra la orientación sexual pero la identidad de una persona es diferente. Por ejemplo, mis, yo soy Liliana Sofía, una mujer trans. Ya, como te dije, nací hombre, y estoy transicionando para ser una mujer. En este caso, ya con hormonas, ya con este, cirugías, posiblemente. Y a mí me gustan tanto chicos como chicas. Independientemente de su género. En este caso, yo soy una persona pansexual. Pero esto es independiente al contenido que yo estoy haciendo acá en internet, que son videojuegos y uno que otro blog que hago aquí de vez en cuando. Pero principalmente mis mi temáticas son de videojuegos. Así que yo nomás dejo en claro esto siempre que llega una persona nueva para que no se confunda. Pero realmente el tema de mi sexualidad tal cual no es que digamos tan relevante, porque a mí me interesa hablar más de videojuegos, anime y de películas que de otra cosa. Así que por eso mismo lo, estoy, lo estaba comentando. Uh, o sea, ¿quién soy yo? Es independiente al, al contenido que hago yo por acá. Ese es el punto. <laughs> eh, ¿Es una persona que quiere cambiarse de género o se siente de otro género? O se autopercibe, sí, podría ser de esa forma. Pero ella sí expresó dudas. Exacto, exacto. Pero por esa misma razón es importante dejar claro el tema trans. Aquí sí es importante. Porque yo soy lesbi, jaja, no es lo mismo. No. Por ejemplo, gesiva. Eh, si va perdón. Eh, si tú eres una mujer lesbiana. Ya en este caso, pues sí. O sea, una mujer de, na de nacimiento, una mujer biológica. Como eh, comúnmente se, se refiere de cierta forma. Eh, es que no sé cómo expresarlo de, de, tal cual. Es una mujer, como casi todas. En este caso, pero que siente atracción hacia otras mujeres. En este caso, pues tú puedes sentir atracción a, pues, a cualquier persona que sea una chica. Aquí la cuestión es este. que una persona trans. Por ejemplo, una mujer lesbiana eh, puede sentirse, sí o no, atraída hacia una persona trans. Y aquí, por eso existe la bisexualidad y la pansexualidad. Y no, no están peleados. Al fin de cuentas, le está gustando a ambos, ambos géneros. A eso es a lo que me refiero. Pero la cuestión, y la única diferencia aquí, es que la mujer bisexual, en este caso, por ejemplo, es este. una persona que le gusta tanto chicos como chicas dentro de lo binario. O sea, como hombres y mujeres. Como casi todos en general. Pero una persona pansexual es una, una mujer o un hombre que se siente atraído o atraída hacia una persona independientemente de sus genitales o identidad de género. Así que si tú eres una mujer lesbiana, entonces en este caso solamente te ha de gustar mujeres cis, en este caso. O sea, mujeres como casi todas. Pero es posible que no sientas una, alguna atracción con una mujer trans. Así que es entendible. Es entendible. A eso es a lo que me refiero. La orientación y la identidad son cosas totalmente distintas. Pero no te preocupes, son, son explicaciones bastante simples en este caso. Lo intenté simplificar lo más que pude. Pero sé que puede costar un poquito de, un poquito de tiempo y esfuerzo entender este tipo de temas. Pero no te preocupes, si tienes alguna duda, pregunta, Mi Ciela. Pero de todas formas, el tema de aquí de este canal principalmente son videojuegos. Así que eh, los, estas dudas principalmente las resuelvo en directo. Eh, mis dos hombres nos procesando el tema. No, no te preocupes, no te preocupes. Aquí si tienes alguna duda te lo respondo con toda tranquilidad, Miciela. Tranquila, <laughs> tranquila. Uh, o sea, también se considera cosa más 18, entonces no estoy haciendo mi bien mi trabajo. <laughs> no, 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 no. es otra, otra cosa totalmente distinta, Micielas. Pero bueno, chicos, eh, en este caso ya llegamos al final del directo. La verdad me, me, me he esforzado mucho para llegar hasta, hasta acá al final. Ya aunque sea con un tema pues de conversación. En este caso, chicos, ya me, ahora sí me voy retirando. Ya llegó el momento de irme a comer. Porque no he comido. Ya tengo hambre. Me ruge la panza. Así que por esa misma razón. Ya me, este, me toca retirarme. Pero, chicos, para las personas que se vayan integrando al directo hasta apenas ahorita. Les, les digo. Eh, yo soy Liliana Sofía, soy una youtuber trans que le gusta streamar, que le gusta hablar de videojuegos de forma principal, de anime y de películas. Así que yo me dedico principalmente a hacer más videitos. Por lo que por ende a, estos directos son para conectar, para hablar con ustedes, para responder pregu preguntas, etc. Y para sacar contenido de los directos hacia los videos, ¿no? En este caso. Así que para las personas que se vayan integrando, espero que realmente les guste el contenido tanto largo, el corto y los videos regulares que voy a estar sacando en los, en los próximos días, meses o incluso años, si es, que se me, si es que me lo permiten ustedes, ¿no? Así que chicos, chicas, de momento ha sido todo por el día de hoy. Realmente espero que les haya gustado, realmente espero que les haya entretenido. Y quiero agradecer a todos los miembros del canal, de hecho, antes de retirarme, sí es cierto, quiero agradecerle a todos los miembros del canal, entre los que se encuentra eh, Gerard, Gerardo, no, perdón, Gerardo, Gilberto, Gilberto XD. Goldie, T22Gogo, RT Lucas, Silvia Aguilar. Y a todas las personas que entraron a este hermoso directo que ahorita las voy a ir mencionando. Eh, ya te seguí. Ah, muchísimas gracias, Jefsiba. Je 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 espero que te guste el contenido y espero que nos podamos ver pronto en estos directos. En serio, me, me gustaría mucho que estés también por acá y podamos conversar un poquito más. Eh, ¿qué onda, Pana Will? Y justamente Pana Will llega. ¡No! ¡Pana Will! Llego tarde, pero al menos quería pasarme un ratín. ¿Qué tal fueron las partidas? Pues estuvieron regulares, vamos a decir de esta forma. Fueron más derrotas que victorias. No sé por qué el día de hoy el destino no me quiso. El destino no quiso que tuviéramos partidas buenas. Así que fue un directo bastante decepcionante en cuestión de victorias, chicos. Pero muchísimas gracias por pasarte, Pana Will. Muchísimas gracias por pasarte. En este caso, quiero agradecerle a Orlas, a Pana Will, a Jepsiba. Ah, por haberse pasado al directito A Yuki, para no entrar en debate, a Yuki, a Hannah, a, a Edward, a Socia A Socia, a Reine, a Agüero Player2. Muchísimas gracias por haberse pasado por acá. A Reine Love Color, Silvia Aguilar eh, ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más estaba por acá? A ver si no me pierdo de nadie por aquí. Socia, Reine. Mm, Rayadicto Rayadito, muchísimas gracias por haberte pasado también por el directito, mi ciela Se te agradece muchísimo, muchísimo Monse Monse Muslut Bebé Perdón si pronunció mal el, el último nombre Pero muchísimas gracias por haberte pasado por acá Monse Aurlas eh, Creo que ya Creo que sí nada más llegó Nada más llega aquí el chat No, sí, nada más me carga hasta las 3.51 <laughs> Eh, uf, ya me va rarete el directo, se me traba mucho, creo que es mi internet Está raro YouTube, está raro, pero eh, aquí no tengo problemas con el directo aquí para transmitirlo Está rarísimo, pero de todas formas, si lo, si lo puedes ver en repetición, eh, se agradecería muchísimo Pero está bien raro ahorita YouTube, pero no tengo problemas yo con la plataforma, eh, eh De hecho, mi nombre es Israel, o sea, soy Israel, jaja, pero con algo de latinoamericano <laughs> Bueno ya sabemos un poquito el origen de tu nombre Este... Misiera Eh... Jebsiba A ver, pon acá De hecho, mi nombre es de Israel Oh, ok No, yo pensaba que... Ah, no, perdón, yo me confundí Ok, entonces tu nombre es de Israel Interesante, tú Interesante No, pues entonces, este... Es la primera persona en, en este canal Que tiene un nombre de origen is, is, israelí Ok, está, está, curioso, ¿eh? Gracias por, por, la confianza, por comentarme eso. Yo, si no no me hubiese enterado. Pero muchísimas gracias, mi ciela, en serio. Y por bien dejar yeah, 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 mi like. Aclaro lo que me faltaba primero que se me va a llamar el director y ahora un problema policial por mi casa, genial. Bueno, Dios le dice te quiere y se te va mucho. Hasta luego, abrazos, en serio. Pero me gusta algo latón. Escapemos de Latinoamérica, este, de... Jefsiva. Jef, Escapemos juntas de Latinoamérica. Es hora de irnos y vivir. En Canadá. <laughs> es más, todos los que viven en Latinoamérica, vayámonos, vayámonos a Canadá. Que ahí nos, neces nos necesitan y nos pagan bastante, bastante bien. Así que, vámonos, hagan sus maletas y nos vamos a Canadá, mis cielos. <laughs> pero bueno, chicos, chicas. Ahora sí, eso ha sido todo por el día de hoy. Eh, no sé cuándo vaya a hacer otro, otro directito, directito, voy a, voy a reprogramarlos. Así que, chicos, chicas, un gusto haber estado con ustedes en este en este hermoso viernes. Así que Así que nada, chicos Nos vemos hasta la próxima Bye, 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 bye tú, tú, tú. ¿En primera si carga esto? A ver, espérame No me puedo ir si no, si no, si no recarga esto A ver Ahí está, ahora sí Vámonos Vámonos